emotions. Now there's no point in pushing time, 'cause my sky's turning green. I think I'm chasing down a dream, so won't you come with me? I'm hoping that you will stay with me tonight. Hola, ¿se me escucha? A ver, un saludo. Bueno, ahora estoy con la cámara mala porque ahora nos iremos aquí a la mesa. Pero antes quiero saludar a todos los que estáis entrando en el directo, a ver si esto me deja, que no sé qué pasa. Un saludo a Aiden, al Don Alberto, a Hugo, a Aarón, a Martín, a Antonio, a Felipe, un saludo a Chimo, a Dani Di Baggio, a José Ángel, a Hugo, a mi madre, a Pilar, a Pato Deadpool, a Ivy, a Gonzalo, a Leonardo, a Julián, a Hugo. Un saludo a todos, un saludo a todos. Gracias por pasaros en este directo especial 20.000 suscriptores. Así que muchísimas gracias. Como decía por ahí Aaron antes, hemos llegado encima a los 22.600, si no me equivoco. Una locura, muchísimas gracias a todos. Os hemos superado ya con creces esos 20.000. Y hoy vamos a hacer el sorteo de la caja de Adrenaline, que ya sabéis que teníamos pendiente. Si queréis participar, en la descripción os he dejado el vídeo. Ya no se puede participar por Instagram, solo por YouTube, hasta ultimísima hora en YouTube, pero por Instagram ya cancelo todo, ya no se puede, lo siento. Y nada, pues nada, vamos a empezar el directo, en el que os voy a enseñar todas las secciones de la historia de Adrenaline. ¿Qué ha pasado? Un saludo, espera. Se me ha bugueado esto. Ahora está, ¿me veis? Bueno, voy a poner ahora todas las colecciones y las vamos a ver todos juntos. Es que no sé qué ha pasado, porque aquí, bueno, voy a ponerme... A ver, un segundo. Voy a poner los comentarios en el móvil mejor, porque en el ordenador me va un poco mal. Y voy a subir una historia a Instagram, ¿vale? Así que mientras, antes os quiero enseñar también un par de cosas. Antes, mientras se va metiendo la gente y antes de empezar a enseñaros todas las colecciones de la historia de Adrenaline... primero voy a subir una publicación a Instagram diciendo que estoy en directo, que luego me decís que no la subo. Bueno chicos, el directo empieza, vamos a ver todas esas colecciones y nada, a ver qué os parece. Bueno, ya he subido la historia y os quiero enseñar. A ver, tengo por aquí para abrir esto, que bueno, ya todos sabréis qué es, la... revista Panini Play, la magnífica y maravillosa revista Panini Play, que efectivamente, chicos, si queréis completar vuestra colección de Mega Cracks, pues ¿qué ha hecho Panini? Pues ha sacado otra cartita más en el número 5 de la revista Panini Play, así que si queréis ese Jovic Mega Cracks, pues nada, a tener que comprar otra vez la revista Panini Play. No he querido hacer ningún vídeo ni nada al respecto porque estoy en completo desacuerdo de esta revista, pero bueno, quiero enseñároslo porque a pesar de que yo por mí no subiría ni enseñaría nada sobre esta revista, me la compraría y ya. Bueno, si hacéis la colección de Mega Cracks, quiero deciros que bueno, ha salido esta carta. En fin, no tengo mucho más que decir sobre esto, así que vamos a ver, vamos a sacar la carta ya de ahí. A ver, voy a subir la historia. Vale, ahí está. Perfecto. Vale, historia subida. En fin, bueno, por lo menos esta revista viene con el álbum de Harry Potter, que si os gusta, pues todavía está decente, ¿no? Vale 5 euros, ya lo sabéis, y solo viene una, que es esta de Jovic. A ver si ya, por fin, es la última. Así que voy a abrir esto. La revista ni la vamos a ver. La verdad, quiero sacar solo lo de Harry Potter. Yo no soy muy fan de Harry Potter, no voy a engañar aquí a nadie. Pero bueno, si queréis hacer la colección, sois fans, os lo recomiendo porque... no es muy normal que salgan este tipo de colecciones y, bueno, si sois muy fans de Harry Potter, pues ¿por qué no, no? Así que vamos a abrir esto y ahora empezamos ya con el lío que tenemos por delante. No voy a enseñar algo ni nada, solo quiero sacar esta cartita de Luka Jovic. Aquí lo vemos con el Real Madrid, que no sé ni cuántos partidos ha jugado esta temporada, creo que no muchos, pero bueno, ahí está Jovic. Joder, qué bien se ve, ¿eh? Qué bien se ve, en fin. Bueno, la calidad de la carta es deleznable, ¿eh? O sea, es mucho peor que... Buah, mirad qué fácil se dobla, ¿eh? Madre mía. Buah, calidad pésima la de la carta de Jovic, ¿eh?
No sé si la de. Ahora no recuerdo si la de Nico, que creo que era la que venía en la anterior revista, era así, pero bueno, ahí tenemos. Y bueno, para los que seáis fans de Harry Potter, pues ha salido esta colección, ¿vale? Bueno, dicho esto, dejo por un lado a Jobbitz y vamos a empezar ya con algo de Adrenaline. Y quiero enseñaros esto que me he comprado, que es un álbum. Esto es un álbum y os voy a enseñar una cosa muy interesante que quiero que veáis, ¿vale? A ver, ¿qué me estáis diciendo por ahí? Enhorabuena, tarde o temprano llegarás a los 100.000. Bueno, no lo sé, está muy difícil, pero bueno, oye, soñar es gratis, ¿por qué no? Yo estoy de acuerdo con que vengan a la revista Play. Bueno, es que eso me parece una vergüenza. Estoy nervioso a ver si gano. El sorteo lo haré antes de acabar el directo. O sea, si solo os interesa el sorteo, os recomiendo que esperéis a que se resuba el directo y veis al final al ganador. Lo digo porque no va a ser un directo de 10 minutos. O sea, va a ser un directo de horas. Vamos a estar viendo todas las colecciones de la historia de Adrenaline. Entonces, si solo queréis el sorteo, os recomiendo que cuando acabe el directo os metáis y yo intentaré dejar cuanto antes el minuto en el que doy el ganador para que solo os metáis en el minuto y veáis el ganador, ¿vale? ¿Se te ve mal? No, no, no se me ve mal. ¿Tienes barba? No, no me he afeitado, que es distinto, pero barba poca. Te acabas de despertar, que va, hombre. Si yo despierto desde las 10, bueno, ya sabéis que se ha cambiado la hora. Vale, un segundo, esto por aquí. Este álbumcito que lo he comprado, mirad, está muy chulo. Quiero que veáis, porque me lo había comprado para guardar todos los banners de oro de la historia de Adrenaline, que ya sabéis que he empezado la colección de todos los banners de oro de la historia de Adrenaline también. Y mirad lo guapa que queda, por Dios, me encanta este álbum. Lo venía buscando porque es un álbum que se lo veo a los que suelen comprar Pokémon. Es un álbum muy típico de Pokémon. Donde se meten los cromos por el lateral y bueno, los tengo enfundados y todo y está muy bien. El material es muy bueno, la calidad es muy chula y bueno, estos son los primeros balones de oro que tengo y he conseguido recopilar para la colección de balones de oro, más los que me estáis cambiando y tal, poco a poco irá aumentando. Obviamente no están organizados, simplemente quería ver cómo quedan y los espacios que veis eran unas invencibles que ahora vais a ver porque he visto que tengo unas cuantas. Pero mirad qué chulo queda. Aquí también he puesto, para que veáis, por ejemplo, unas cuantas firmas que tengo. Aquí dos de Moyá, la Doblac, Diego Costa, Javi Moreno, tres de Mario Suárez y por ejemplo también las Instant y las Tops Now. Esto lo he puesto solo para ver cómo quedaba y la verdad que me flipa. Lo he comprado en Amazon, ¿vale? En Amazon hay distintas marcas. Esta marca no me acuerdo ahora cuál era. No sé si tengo por aquí. Me ha costado 16 euros. Era 16 euros. Creo que caben unas 400 y pico cartas. Muy chulo, la verdad. Jugador favorito del Valladolid. Pues, no sé quién decirte, la verdad. En Amazon lo he comprado. Eres el mejor, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas? Nada, acabamos de empezar. A las 3 hemos empezado. Y nada, para que veáis, os voy a enseñar ya los cromos las cartas que he colocado. Estas no se van a quedar aquí, pero simplemente quería ver cómo quedaban. Aquí tenemos las de Fórmula 1, que el directo finalizará, evidentemente, antes del Gran Premio de Arabia Saudí de Jeddah. Vale, aquí son todas las que tengo, me faltan un par que tengo que conseguir todavía, pero bueno, aquí vemos el Nanopodio, por ejemplo, Nicolás Latifi, que tengo dos, de que gracias a él en parte es campeón del mundo Verstappen, pero bueno, todavía me tienen que llegar la de Verstappen campeón del mundo. Y quiero enseñaros estas invencibles porque tengo casi todas. Y es que sorprendentemente me he puesto a buscar y tenía casi todas las invencibles ya repetidas, así que bueno, la colección de los balones de oro también incluirán las invencibles. Esto es todo lo que tengo puesto de momento en este álbum y lo que mola es que, bueno, pues se cierra así y muy chulo. A mí me mola bastante, la verdad, el concepto y tal. No sé si me lo voy a quedar para meter aquí los balones de oro o qué, porque caben muchas, muchas cartas y no hay tantos balones de oro, pero bueno. En fin, no me enrollo más. Vamos a empezar a ver las colecciones de Adrenaline, de la historia. Estoy viendo el directo y no se ve mal. Es que no sé por qué decís eso. ¿Me pasas el enlace de Amazon? Pues, por favor, luego escríbeme por Instagram y lo busco, ¿vale? Si queréis el enlace de este álbum, os lo busco. Pero bueno, si no, a unas malas creo que se llamaba Ultra. A ver, es que hay de distintas marcas. Esta no es de Ultra Pro. Los de Ultra Pro creo que eran 20 euros. Entonces me compré este que eran 4 euros más barato. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Me he suscrito a tu canal. Muchísimas gracias, Diego. Si os suscribís, creo que tiene que salir una notificación que está muy chula. Y nada, pues vamos a empezar con la primera colección. Voy a ir cogiéndolas del armario. Bueno, armario no, de ahí donde las tengo puestas. Y vamos a empezar de la primera a la última. Esta ya os la he enseñado en el canal, no me quiero enrollar tampoco mucho, pero mi idea es también, ya que es un especial 20.000 suscriptores,
no solo que veáis todas las colecciones, sino que veáis un poco bueno, lo que pienso de ellas y cómo las viví, ¿no? En su día. Esta, en este caso, por ejemplo, Adrenaline, esta es la primera edición, ¿vale? Para quien no lo sepa, primera colección de la historia de Adrenaline de la Liga. Y bueno, es una maravilla, es de las que más me gustan, pero esta, por ejemplo, os tengo que decir que no la he comprado, o sea, la he tenido que comprar, porque yo esta no la hice de pequeño, ¿vale? Os voy a contar una anécdota así mientras vamos pasando los equipos. Como aquí veis en Almería, podemos ir viendo algunos jugadores míticos como Uche, Piatti, aquí en Almería. Y lo que os quiero decir es que esta colección, para que os hagáis una idea, es la primera vez que salió Adrenaline, y lo que hizo Panini, que este año también lo ha hecho, fue mandar... Por ejemplo, a la gente que había comprado, yo sí que acababa las colecciones de Liga Este, por ejemplo, pues mandó a gente, mira, un saludo a Malena Privado, que se ha suscrito al canal. Lo que hacían era mandar sobres de prueba, ¿no? Por así decirlo, para intentar enganchar a la gente, y a mí me mandaron 3 o 4. Entre ellos me tocó, por ejemplo, Messi Star, que es una carta muy chula de esta temporada, pero mirad, las Star en aquella época eran brillantes, como este Llorente, muy chulas. Y bueno, no hice la colección porque hacía Liga Este y... Era caro, 1 euro para mí en esa época, pues era distinto, ¿no? A Liga Este, que solía costar 40, 50 céntimos. 50 céntimos, si no me equivoco. Pero bueno, una maravilla. Me quedé con las pocas cartas que tenía. Y al final, pues bueno, este año, gracias también en parte a vosotros, pues me he decidido a comprar esto. Esto que estáis viendo lo he comprado. Me costó caro, 150 euros. Ahora veréis por qué. Hay cartas muy especiales y hay cartas muy caras. Por ejemplo, el Messi Star es muy caro. Más que nada... porque, claro, tenéis que entender que mucha gente la busca y no tanta gente hizo esta colección, ¿no? Pero bueno, como veis, no había código, no había juego online en aquella época, en esta primera temporada. Aquí veíamos al Atlético de Madrid con la dupla, Forlán Agüero, brutal. Me he suscrito, gracias Antón. ¿Cuál es tu carta favorita de esta colección? Cuando llegue mi carta favorita, si queréis os la digo, y también os voy diciendo de cada colección cuál es la carta que más me ha costado conseguir, ¿vale? Mi carta favorita es Luis Suárez Momentum. Pues está muy chula, yo todavía no la tengo, ¿eh? Yo todavía no la tengo. Vale, pues aquí vemos este Barça de la temporada 2009-2010, muy chula, este Puyol, Chingriski, en fin. Y bueno, como veis también, no había en aquella época un segundo portero, ¿no? Estas dos de Messi y Ibrahimovic seguramente sean las más complicadas de los equipos normales, son brillantes y muy chulas. Este Messi es espectacular. Y nada, pues aquí veis a Xavi, Henry, Bojan, brutal este Barça, espectacular. Felipe Luis en el Deportivo de La Coruña, Star, brutal. Aranzuía, más tarde jugaría también en Atleti. Aquí vamos a Sergio, que ahora es entrenador del Cádiz, si no me equivoco, ahora mismo. Guardado, el que es jugador del Betis ahora, Star, ahí lo vemos. En el Depor, Valerón también. Gracias a Aaron Méndez por suscribirte. Buenas tardes, Rudolcillo, ¿qué tal? ¿Podéis dejar de decir que se ve mal? Que lo estoy viendo desde el móvil y desde el ordenador y se ve perfectamente. Obviamente no es una calidad Super HD, ya he dicho que intentaré mejorarlo para el futuro, pero bueno, yo creo que se ve bastante bien. Aquí vemos el Español con Kameni, mítico portero y pareja. A ver qué más jugadores podemos ver. Mira, Forlín, me hacía siempre mucha gracia Forlín porque claro, yo era muy de Forlán y bueno, pues que el Español tuviese un jugador que se llamase Forlín. No obstante, como veis, como os he dicho, esto me costó 150 euros, caro, pero todo está en bastante buen estado. Y bueno, venían las dos cartas más difíciles de la colección, que eran los dos balones de oro. ¿Dónde pone el número de las cartas? Muy buena pregunta, porque en esta colección no había número de cartas. Aquí sale el listado y, por ejemplo, si nos vamos al Real Madrid, Casillas es el 127, Ramos el 128, pero en los jugadores no sale el número. Tenías que, si por ejemplo de la Almería, Cruzat es el 14, ¿vale? Pues no tiene número, pero Cruzat... Está puesto en el 14, ¿no? 10, 11, 12, 13 y 14. Vale, sí, digo, ahora es cuando está mal colocado. La verdad es que lo compré así el álbum y no he tocado gran cosa. Está tal y como lo compré. Y pues nada, aquí estábamos con el Español, que por cierto, España jugó ayer en el estadio del Español. Tenemos aquí a Tamudo, mitiquísimo. Mira, este Ben Sar, ni me suena, Sahar. No sé si sería árabe. Le he dado like, muchas gracias. Ya conseguiste los dos balones de oro. ¿A qué te refieres, Indica? Por cierto, Indica, tengo aquí una carta tuya, ¿eh? Si quieres la vemos en el directo, Indica. Últimamente me está llegando un montón de correo, he hecho muchos cambios con suscriptores y tal, pero quería hacer un vídeo, pero si alguien quiere que enseñe aquí su carta en directo,
me lo dice, ¿vale? Ojo, hemos llegado a los 22.700 suscriptores. Muchísimas gracias. La colección es temporada 2009-2010, la primera de la historia de Adrenaline, ¿vale? Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar. Si no os contesto, es que el chat va bastante rápido, cosa que os agradezco. Y nada, pues aquí vemos al Getafe, mítica equipación del Getafe con la publicidad del Burger King. Jamás se me olvidará. En esta época, quiero decir que yo no hice la colección. Tenía 8 años yo este año, ¿vale? 8 años. El Cata Díaz está... brutal jugador. Casquero, que seguramente muchos lo conoceréis por la patada que le metió Pepe. Pedro León, gran jugador en el Getafe, muy mítico. Soldado por aquí, Del Moral, Manu Del Moral también. Gavilán, Parejo por aquí. Buah, este Parejo es brutal, este Parejo del Getafe, ¿eh? Espectacular carta. Y bueno, aquí vamos a un equipazo también. Si el Barça lo era, imaginaros el Real Madrid con Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa, Pepe, brutal, brutal. Un saludo a Gambercito, sí, del Burger King. ¿En qué curso? Estoy en tercero de AD, en tercero de carrera ahora mismo. O sea, el año que viene se supone que ya es mi último. Xavi Alonso por aquí, Marcelo, sin pelo, este Marcelo que vino, bueno, no sé si vendría esta temporada, pero ya no llevaría muchos años en el Madrid todavía. Kaká, que era como la superestrella junto con Cristiano, y bueno, Kaká al final no rindió como se esperaba, pero sí lo hizo este Cristiano. Otra carta complicadilla de conseguir es este Cristiano. Este Cristiano que veis aquí es complicadillo porque es Cristiano, es primera edición de Adrenaline, y ya digo que esta colección, si muchos, por ejemplo los Supercracks cuando lleguemos os lo explicaré, pero es que muchas cartas difíciles son caras precisamente por eso, porque fue la primera edición y no mucha gente la hizo. Bueno, aquí tenemos a Raúl González Blanco de Adrenaline. Está muy chulo porque hay muchos jugadores como ese Raúl que seguramente si Adrenaline llevase existiendo desde el año 2000, por ejemplo, seguramente tuviese una carta Balón de Oro y estaría muy guapo, ¿no? Pero claro, Adrenaline empezó en esta temporada. Aquí tenemos a Jesús Gámez, jugador que luego acabó en el Atlético de Madrid también. Munúa de portero, Manu Torres, Juanito, este Málaga que más adelante llegaría lejos en Champions. Un saludo a Hugo. Higuaín era buenísimo en el Madrid. Era buen jugador, pero es que en ese Madrid, estando Cristiano, todos parecían un poco peor, ¿no? Mira Benzema era muy bueno, pero claro, como estaba Cristiano, pues bueno, un saludo a Antonio. ¿Los Stars son como los ídolos? No, los Stars es como una carta básica, pero sí que yo creo que el ratio es que no me acuerdo, porque yo no, ya digo que no acabé la colección abriendo sobres y tal, pero... eran brillantes, pero formaban parte del equipo, ¿no? Por así decirlo. No eran como una carta especial, como esos ídolos o tal, ¿no? Ahora iremos a las especiales porque es muy curioso cómo ha ido aumentando la colección espectacularmente. Bueno, aquí tenemos a Mario Suárez en el Mallorca, jugador del Rayo ahora mismo. Nunes Star, Awad, también muy mítico de este Mallorca, Ramis. Borja Valero, gran jugador, que luego se fue al Villarreal y si no me equivoco a la Fiore. Huevo, mitiquísimo. Aduriz, aquí en el Mallorca Star, muy chula esta carta. Keita, Castro, bueno, ahí vemos el Mallorca. Luego tenemos a Osasuna, donde tenemos aquí a Nacho Monreal y tenemos una cartaza que es esta de César Azpilicueta en el Osasuna. Espectacular. Nekoumán, Puñal, también muy míticos. Miguel Flaño, no sé si estará también su hermano Javier Flaño, que también era muy mítico los hermanos. Juanfran cuando jugaba de extremo aquí en Osasuna. Un saludo a José Manuel. Si queréis participar en el sorteo, lo pone en la descripción. Y cuándo es y todo eso, lo pone claramente en el mensaje fijado, ¿vale? Pandiani aquí está. En fin, aquí vemos los Asuna. Toño en el Racing de Santander, muy mítico. Colsa también estará. Mira, muchas gracias a Ferchungo09 por suscribirte al canal. Muchísimas gracias. Lacen, este serrano ya no me suena tanto. Munitis, mitiquísimo. En fin, aquí vemos el Racing de Santander, el Sevilla con Palop, también, a ver, Fernando Navarro, Romaric, Sergio Sánchez, en fin, el Sevilla, aquí lo vemos, y estos dos jugadores eran brutales también en el Sevilla, Luis Fabiano y Canuté, muy buenos delanteros, Negredo también vemos por aquí, Adriano, este Sevilla arriba era bastante potente, Diego Capel, y como no, Jesusito Navas, que más adelante se iría al City. Luego el Sporting de Gijón, que creo que todavía le quedaba algún año en primera, pero desgraciadamente no lo hemos vuelto a ver mucho por primera. Ojalá vuelvan. Juan Pablo por aquí, muchas gracias a Oscar Rodríguez por suscribirte. Y aquí vemos a Diego Castro, Barral,
del Sporting de Gijón. ¿Qué pasa? Se escucha bien, ¿no? Un saludo a Joan. Mi carta favorita de este año es Rafa Mir, pero chicos, si estáis diciendo lo de vuestra carta favorita y tal, tenéis que hacerlo en el vídeo. O sea, aquí no lo tenéis que poner. Un saludo a Javi Lloret. Bueno, aquí tenemos al Tenerife, que creo que es la única temporada que tenemos aquí en Adrenalin, al Tenerife, con jugadores como portero Sergio Aragoneses, que este no lo tengo en perfecto estado. De hecho, en la descripción os he puesto, aparte de lo del tema del sorteo, que es lo que os interesará a muchos de vosotros, os he puesto también mis faltas de Adrenalin, ¿vale? Por si alguno tuviese alguna o lo que sea, podemos intentar cambiar, ¿vale? Están subidas a mi blog todas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Nino Star, también muy mítico, jugador. Y ahí estaba en el Tenerife. Luego tenemos aquí al Valencia con Mathieu, Albelda, David Navarro, Marchena, César. Bueno, jugadorazos del Valencia. Este Valencia era muy potente gracias a este Villa, entre otros. Porque también estaba Silva, Zigic, que era muy bueno. Mata, Joaquín, brutal. Vanega también por ahí, Pablo Hernández. En fin, equipazo de este Valencia. Luego tenemos aquí al Valladolid, que alguien preguntaba si cuál era mi jugador favorito del Valladolid. Pues aquí tenemos al Valladolid. Seguro que le gusta. Ahí lo vemos. El Valladolid con Diego Costa. Gracias a Zoezbra por suscribirte. Brutal, Diego Costa. Bueno, Jonathan Sesma, que este no me suena tanto. Nauzet Alemán. Manucho. Y Alberto Bueno, que este jugó también en el Rayo Vallecano. Aquí tenemos al Villarreal con Diego Godín, Capdevila. Brutal, Diego López también. Marco Sena y Cazorla. También muy buen Villarreal este, ¿eh? Muy buen Villarreal con Nilmar y Rossi. Jugadorazos. Jugadorazos. Y bueno, Roberto Pires, leyenda también del fútbol, que jugó unos años, no, no sé si uno o cuántos años jugó en el Villarreal, la verdad. Y Cani, que este me acabó también en el Atleti más adelante. Y aquí tenemos al Jerez, al igual que el Tenerife, la única temporada que lo hemos tenido aquí en Adrenalin, con Renan de portero, Francis, Alex Bergantiños por aquí. Brutal, brutal. Esta Master Gaby le gustará, entiendo. Bueno, un saludo a Alex, ¿qué tal? No, no, no. O sea, dice por ahí alguien, el Valencia tenía equipazo, si no recuerdo mal, en 2003 ganó la Champions. Si no recuerdo mal yo, en 2000 y en 2001, no sé si me bailarán los años, llegó a la final, pero las perdió contra Bayern y Real Madrid, contra Bayern en penaltis. Una pena, la verdad. Me hubiese gustado que el Valencia, y bueno, sobre todo el Atleti, tuviesen una Champions, ¿no? Yo creo que bueno, lo merecieron, pero bueno, no consiguieron ganar la final, ¿no? Aquí tenemos al Zaragoza con Gavi. Con Gaby por aquí, gracias María Alonso. ¿Cuáles momentos te faltan? Más adelante, cuando lleguemos a Adrenalin de este año, lo diré, ¿vale? La Fita por aquí, Uche, en fin, Arizmendi también, el Zaragoza. Y aquí vamos con las cartas especiales de esta temporada de Adrenalin 2009-2010. Intentaré en los próximos álbumes no enrollarme tanto con las básicas y tal, y centrarme más en las especiales. Este año es muy curioso porque ahora vemos como tres. 4, 5, 6, 7 tipos de especiales. Este año solo había 3: los jugón, los ídolo y los supercracks. No había más, no había más. Y estos son los que salieron. Había un jugón por equipo, por ejemplo en el Almería Piatti, en el Atleti Simao, en el Barça Henry, Guti en el Real Madrid. Si no me equivoco, eran 20 los jugones. Azpilicueta en Osasuna, Nilmar por aquí y. Como veis, el 20avo, vigésimo, era Jorge López de Zaragoza. Y entramos en los ídolos, que como veis aquí, no sé por qué tengo aquí una fundita. Bueno, que como veis aquí, los ídolos también había uno por equipo y no tengo todos, ¿vale? Los ídolos no tengo todos, si hay alguno en mal estado, como ese Cruzat, que no sé si se llega a ver. Y bueno, ídolos como este pedazo Puyol, que una pena que no tenga cartita super crack, pero bueno, ahí vemos a Puyol, Lopo, Kameni, como veis, muy básico el diseño, pero muy chulo. A mí me trae unos recuerdos muy chulos, porque por ejemplo este Higuaín y Nekuman me tocaron a mí en sobres, gracias Dani por suscribirte. Y bueno, brutal, simplemente Raúl en el Real Madrid, ídolo, ahí lo vemos, muy muy chulo. Y ahí vemos que el diseño es muy básico, pero a mí me mola bastante. Me mola incluso más que los de ahora, la verdad, diría. Y aquí tenemos los últimos ídolos. Alfaro, Álvaro Rubio, Mendoza, Diego López. Y aquí irá el del Zaragoza, que ahora no recuerdo cuál es. Y ya finalizarían los ídolos, ¿no? Entonces estas eran las especiales fáciles y estas son las súper, súper difíciles. Muy complicadas los supercracks, son las cartas más complicadas de Adrenalin.
muy difíciles, porque son muy antiguas y obviamente cuestan bastante conseguirlas. De hecho, como vais a ver, muchos que tengo, este Casillas, este Benzema, este Agüero, Xavi, no están en perfecto estado, pero mirad qué maravilla, a mí me chiflan, de verdad. Ya os enseñé este Forlán en el vídeo de esta semana y mirad qué maravilla de cartas. Están simplemente brutales. Como veis, este Xavi está en mal estado, que ahí no se lograba apreciar del todo, pero brutales. Los Supercracks son complicados, no sé cuántos me faltan. En perfecto estado me faltan casi todos, pero sin perfecto estado aquí me falta uno, que no sé si es Iniesta, si no me equivoco, y aquí otros dos, ¿vale? Y aquí tengo lo más complicado también, que es por lo que costó tan caro el álbum, pero son los dos balones de oro, de Messi y Cristiano, gracias Víctor Vallejo, de Messi y Cristiano, balones de oro, ¿vale? Que son bastante caros y me va a costar conseguirlos otra vez, ¿vale? Bueno, me saludas, un saludo a Álvaro Jiménez, mi carta favorita es Gavi, te he escrito por una cuenta de Leme y hablamos. Intento leeros a todos por Instagram. Si no os contesto es porque me estáis preguntando cosas que ya he resuelto. O es que con el tema del sorteo tendríais que flipar con la cantidad de mensajes en Instagram que tengo. Entonces he contestado lo que he podido. Y aquí entramos en una cosita que no me gusta y es que aquí, el hombre que me vendió el álbum, aquí tendría que ir el checklist, que lo tengo, el checklist de la actualización, ¿vale? Que es este de aquí. Tendría que ir aquí porque de esta manera se ven todas las actualizaciones juntas, así que esto lo tengo que cambiar algún día. Pero aquí tenemos actualización, porque ya en la primera edición de Adrenaline hubo actualización, como De Gea en el Atlético de Madrid, gracias Tamara, Diarra en el Real Madrid, Milito en el Barça, gracias Cristina Muñoz, Van der Vaart, bueno, en fin, primera edición de Adrenaline ya con actualizaciones y nuevos fichajes, como este Thiago, que como digo, es una pena que no esté bien colocado, pero bueno, lo tengo que cambiar esto porque este nuevo fichaje iría aquí y sería perfecto, la verdad, en ese aspecto Panini lo hizo muy muy bien, Miku ahí en el Getafe y había un montón de actualización y nuevos fichajes, como veis, del Real Zaragoza y esta es la cartita que te venía de actualización, como veis, 45 nuevas trading cards. Y el listado, como veis, nuevo ídolos, nueve nuevos ídolos, que estos también son bastante complicados de conseguir. Me faltan unos cuantos, pero bueno, como veis, la actualización normalita, ¿no? No había ni nuevo balón de oro, ni nuevos supercracks, ni nada. Era todo muy básico y aquí irían los nuevos ídolos, que como veis, no tengo muchos y los que tengo están un poco mal. Pero bueno, de los nueve tengo ya cuatro, me faltan cinco. Y aparte de esto, obviamente lo más complicado, pero bueno, aquí podemos ver nuevos ídolos como Muñain y Pedro, muy buenos nuevos ídolos. Y esto es lo más complicado de la colección. Bueno, aquí tengo a Piqué repetido, pero me falta lo difícil. Las ediciones especiales, si no me equivoco, eran 7, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Y me faltan las 3 complicadas, la más difícil sin duda es la de Ibrahimovic, ¿vale? Ese álbum es de mi edad, pues probablemente. Este álbum es de 2009-2010, así que para muchos. Muchos igual ni lo habréis visto en la vida, pero bueno, está muy chulo ver ese tipo de cosas. Saludo a Martín. Un saludo a los mundos de Alexia. Bueno, en fin, me falta sobre todo lo difícil, por eso este álbum tampoco, calidad-precio yo creo que estaba muy bien, pero no venía lo complicado, ¿no? Por así decirlo, que es ese Ibrahimovic edición especial y otras que me faltan, ¿vale? Pero bueno, y como veis también como curiosidad, aquí bueno, he metido al Piqué repetido que tengo, sobraban todas estas páginas no servían para nada, ya veis que estos últimos años nos faltan hojas y este año pues sobró. Aquí veis la parte trasera también bastante chula y esto es la primera temporada y con esto ya acabamos de finalizar de ver la temporada 2009-2010. Gracias a Abderramán por suscribirte, si tenéis alguna duda. Uy, va. Si tenéis alguna duda o lo que sea, si queréis preguntar antes de que pase al siguiente álbum, porque nos vamos directos a la temporada 2010-2011. Como veis, la portada muy chula, a mí personalmente es de los álbumes que más me gustan, la verdad. No sé qué opináis vosotros. Vale. Mi carta favorita. ¿Cuál es vuestra carta favorita del álbum? Vale, voy a intentar hacer eso sin. Hay que ser un poco original, lo digo porque, claro, los balones de oro yo creo que nos gustan a todos. Pero yo creo que si me tuviese que quedar con una es con esta de Diego Forlán. Sin contar los balones de oro, ¿vale? Porque, claro, todo el mundo dirá que Messi o Cristiano son sus favoritos, a pesar de que las imágenes no son las mejores. Porque ahí vemos a Messi y a Cristiano que, bueno, salen un poco incluso con los ojos cerrados, ¿no? Pero al ser los primeros, mola. Esta imagen de Silva también me gusta, la de Navas.
Pero bueno, si me tuviese que quedar con alguno, probablemente sería o con Forlán o con Casillas. Es que la imagen de Casillas es muy buena también, me gusta mucho. Me voy a quedar con Forlán porque es del Atleti, pero a ver qué opináis. ¿Cuántas hojas de actualización de la 21-22? Ahora cuando lleguemos a la 21-22 nos ponemos a hablar de la 21-22. Los del Barça, dice por ahí Eduardo Roca, grande Edu. Sí, este fue el primer balón de oro de Messi. Este de aquí fue el primer balón de oro de la historia de Messi. Soy el único que veo el futuro con Adabileti con 400.000 suscriptores. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. No sé qué pasará. Bueno, tampoco me veía con 20.000 suscriptores, ¿no? Y aquí estamos con más de 20.000. No se sabe nunca, pero bueno, poco a poco y ya está. Pensando en los 22.800 ahora. David Villa, soy del Sevilla. Uy, soy del Sevilla, soy del Valencia. Pero me gusta mucho el del Atleti. Ese Villa también es muy bueno. No, David Villa, no sé, a ver. Lo bueno es que podemos ir aquí al checklist. ¿Dónde está? Villa tiene supercrack y no lo tengo. Aquí. Ese Villa tiene que estar muy bueno, pero no lo tengo. Aarón, no empieces porque ya te avisé la última vez. No quiero bloquearte. ¿Cuál es tu colección favorita? Pues si tuviese que decidir de Adrenaline, probablemente sería la 11-12, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. Vamos directamente a la 10-11, que es la siguiente a la 2009-2010. Y venga, vamos a meterle un poco de ritmo. Esta era la primera edición, ya digo. Faltan algunas cartas. Y como os he dicho, en la descripción tenéis mis faltas de Adrenaline, ¿vale? Mis faltas de Adrenaline, por si alguno tuviese algo, lo que sea, pues bueno, ahí están en mi blog, ¿vale? Mira, gracias a Maya por suscribirte y vamos a la temporada 2010-2011. Estas dos últimas. Gracias, Héctor, también por suscribirte. Estos dos primeros álbumes os los he enseñado hace bien poco en el canal, pero bueno, como son parte de la historia, evidentemente quería enseñar todos en este directo y que fuese un directo muy chulo, recordando muchísimos momentos, ¿no? A la gente que le guste la liga, a la gente que le guste el fútbol, este directo yo creo que lo va a saber valorar. Y gracias a todos los que estáis, porque estáis más de 200 personas y me parece una brutalidad. ¿Me puedes decir? Buah, espérate. No pongáis mensajes muy largos porque se me va y no he podido leerlo. Esto no es. O sea, mucha gente dirá. Claro, las colecciones que tienes son muy caras, claro, pero es que yo coleccionaba de pequeño, ¿no? Esta colección también, al igual que la 2009-2010, no la hice completa, pero compré un lote bastante bueno con el álbum, que era lo que me faltaba, pero sí que abrí una caja este año, ¿vale? Había algo muy curioso que os enseñaré ahora. Al igual que la 2009-2010, el listado sale aquí a la izquierda, no lo veis con mi cara, pero bueno, lo podéis intuir, y las cartas venían sin número, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que el álbum no lo llegué a tener, no lo llegué a tener hasta hace poco. Y no sabía cómo se colocaban, ¿no? Un saludo a Sportinguista04. Gracias, José Luis, por suscribirte al canal. Chicos, no pongáis mensajes tan largos. La madre que os parió. Gracias, Made in Spain. A ver, joder. Bueno. Si seguís spameando, sí, Dylan, me da a mí que te vas a la verga. Lo siento. Bueno, aquí vemos a la Almería con Diego Alves de portero. Interesante. Y bueno, como veis, ya ha cambiado un poco más el tema, ¿no? Para empezar, aquí veis, ya venían códigos, ya podías jugar al juego virtual y ganar recompensas muy chulas. No lo he dicho, pero en la temporada 2009-2010, ¿vale? Gracias a los mundos de Alexia, la temporada 2009-2010, podías ganar, no me acuerdo muy bien cómo, pero se podía ganar cartas firmadas reales. Y pasó lo mismo en esta temporada 2010-2011. Creo que muchas de ellas, muchos de esos premios eran en el juego virtual, en la primera temporada imposible. Pero, bueno, no sé si habría, no sé, ahora mismo no lo sé, no. Estoy hablando de memoria y como no hice la colección, pues no me acuerdo al 100%. Pero podías conseguir firmas reales, cosa que ahora es improbable, ¿no? Molaría que volviesen. Bueno, aquí tenemos a la Almería, que no lo he comentado mucho, pero bueno, tampoco quiero enrollarme muchísimo. Este Athletic Club, muy buen equipo, con Llorente aquí Star, Muñain, Javi Martínez. Como veis, ya han cambiado el tema de los jugón y Star. Ya no son brillantes, ya era una carta básica más. Y bueno, eran.
No sé si eran muy difíciles de conseguir, yo creo que no. Aquí tenemos al Atlético de Madrid, 22.800 suscriptores, muchísimas gracias a todos. Madre mía, qué locura, ¿eh? Hemos llegado a 22.800 en directo. En Semana Santa Custom Cards Cup 3, no lo sé, Julián, veré, pero no creo, no prometo nada. Pero bueno, como veis, tengo alguna carta en mal estado. Cuando veáis el listado de las que me faltan, vais a ver que hay un montón. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, esta, que veis que la tengo, Gabilondo, lo cuento como falta, ¿vale? Para intentar conseguirlo en perfecto estado. Pero bueno, eso no es lo que más prisa me corre, evidentemente. Me corre más prisa las que me faltan de verdad. Agüero Forlán, ya asomaba por aquí Diego Costa, Simao, Mario Suárez, Raúl García, Thiago. Está Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid ganó la Europa League, si no me equivoco. Ganó la Europa League este año el Atlético. Grandísima temporada, si no me equivoco, ¿no? No me equivoco. Ganó la Europa League, ¿no? Sí. No, es que no sé si. Sí, tiene que ser este. 2010, ¿no? Ya estoy delirando. Gracias por los 22.800 suscriptores. Estaría genial llegar a 23.000 antes de que acabe la semana y bueno. Si se llega bien. Ah, bueno, no, que hoy es domingo, joder, es que no sé ni en qué día vivo. Estos son temporada 2010-2011. Y como veis, aquí tenemos a Mascherano, a Víctor Valdés, este Barça muy potente, que venía de ganar el Mundialito de Clubes y la temporada pasada la Champions, si no me equivoco. Brutal este Barça, ¿qué voy a decir, no? Messi, Xavi, Iniesta. Uy, ese es Adriano. Iniesta, Villa, equipazo. Es que este Villa, de verdad, este jugador me encantaba. Cómo me alegro que jugasen en Atleti aunque sea una temporada. ¿Cuál es tu balón de oro favorito? Pues creo que lo dije en el vídeo de los balones de oro. ¿Cuántos álbumes completos tienes? Pues de Adrenaline, la verdad, que completos como tal, siempre me falta una o dos cartas. Aquí tenemos a Adrián López, guardado de nuevo en el Depor, que continuó, pero bueno, así como curiosidad ese Adrián. Este español también, pues bueno, un poco lo mismo que antes, ya sumaba ahí un jugador como Víctor Ruiz, que ahora está en el Betis, Callejón, gracias Peter por suscribirte, Sergio García, Osvaldo de la Peña, este español muy chulo, grandes jugadores, el Getafe, continuando con la publicidad de Burger King, muy chula, la verdad. Esto es mítico, es que estas equipaciones son míticas, no como las de ahora, que bueno, no sé si habéis visto la del Atleti, pero es asquerosa. MR Lux, un saludo. En verano es que no sé si va a haber una tercera edición de Custom Car Cup. Quiero organizarlo bien y sobre todo que el ordenador me funcione bien, que es lo primordial. No estuve a gusto en la segunda edición porque no me fue del todo bien. Un saludo a Vargas. Bueno, aquí tenemos al Hércules en primera división. Brutal. Vais a flipar con un jugador para los más veteranos. Este Trezeguet Star espectacular en el Hércules. Buah. Esto, claro, es que, bueno, equipos como el Hércules estuvieron en primera, claro. Para muchos, muchos no conoceréis ni el Hércules porque ahora mismo no sé ni en qué división está, ¿no? Pero brutal, brutal este Hércules, tío. Kiko Femenía por aquí. Drente en el Hércules, eso sí que ya ni me acordaba. Buah. Portillo también, jugador mítico de primera. Y aquí tenemos a Sergio, pasó del Depor al Levante. Como digo, entrenador del Cádiz actual. Muy chula la carta. Y bueno, el Levante. Aquí vemos a Manolo Reina, el portero. Bueno, no juega mucho ahora, pero el portero que está ahora mismo en el Mallorca. Ahí lo vemos. Y Ballesteros, súper mítico del Levante. Entre otros jugadores, ¿no? Aquí lo vemos, el Levante. Con Stuani, también jugadorazo. El Hércules está en tercera división ahora, pues mira, si es que una pena ahí equipazos, bueno, como el Racing o el Deportivo sobre todo, que está en una categoría completamente que no es la suya, ¿no? Bueno, es la suya porque están ahí, ¿no? Pero es raro verles ahí, ¿no? ¿Tienes alguna firma real? Antes he enseñado el álbum con firmas reales, pero firma real de Adrenaline no, o sea, de las oficiales de Panini no. Este álbum es 2010-2011, aquí podemos ver a Iker Casillas. Xavi Alonso, Pepe, Ramos, bueno, Marcelo ya con un poco más de pelo afro. Gracias Fermín por suscribirte. Pedro León, Cristiano, esta carta muy buena de Cristiano, Benzema, Higuaín, Di María, este Canales que vino como la super joven promesa, ¿no? Como los Gavi y Pedri que vemos ahora. Por eso yo cuando se dicen cosas de Pedri, Gavi y compañía, digo, paciencia porque luego pasa un Canales, que es un jugadorazo actualmente, pero en aquella época, claro, lo pintaron como. Están pintando ahora a Gavi o Pedri, que tenía una pinta brutal, se lesionó como Ansu Fati un poco, ¿no? Un saludo a Joan, sí, ese Casillas brutal. Y ahora no sé si tengo el super crack, pero era muy guapo.
Adrenalin de los mundiales, tengo alguna carta, pero nunca las he hecho, ¿vale? Algún día las enseñaré si queréis, pero no hago las selecciones, no las hago. Más que nada porque es mucho dinero. Un saludo a Edward. Y bueno, yo soy muy del Atleti, o sea, soy más del Atleti que de la selección, evidentemente. Pero bueno, no lo descarto en un futuro intentar meterme a ello, ¿no? ¿Cuándo sale Luis Suárez Balón de Oro? Pues el primero hasta la 15-16. Nada, mira, este Kinsey Star ni recuerdo de qué jugador es, la verdad. Bueno, aquí tenemos al Mallorca. No me voy a enrollar tampoco mucho con el tema básica. Si vemos a un jugador mítico o veis cualquier cosa, decídmelo. El Osasuna, Miguel Flaño. Sigue sin estar Javier Flaño todavía. Es que era muy típico eso en las colecciones de Liga Este, ver a los dos hermanos. El Racing de Santander, aquí lo vemos. Pape Diop, por ahí. Munitis. En fin, ahí vemos al Racing, que si no me equivoco, esta temporada era donde les quitaron a Canales. La Real Sociedad, que volvió a primera porque en la anterior colección no estaba, si no me equivoco, donde podemos ver un baby Antoine Griezmann muy chulo. Bueno, Tamudo en la Real también. Xavi Prieto, mitiquísimo jugador, Zurutuza por ahí. En fin, ahí vemos a la Real. Y este Griezmann, que ya empezaba a asomar en la temporada anterior, había estado en segunda con la Real. Aquí vemos al Sevilla también. El Hércules está en la cuarta división, segunda RFEF. Lo que os digo, que es que. Cuidado. Es que lo malo de cuando bajas a segunda, volver a subir es complicado. Y como se te complique, puedes descender fácilmente, entre comillas. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que. Si un equipo desciende, tiene que intentar ascender en los siguientes 2 años, como mucho. Un saludo a María Andaluz. Mi carta favorita de este año va a llegar más adelante, ¿vale? Va a llegar más adelante. Ahora os las enseño. Bueno, aquí ya vemos las primeras faltas, que no son muchas las básicas, pero aquí el Sporting desgraciadamente lo tengo un poco vacío, ¿vale? Pero bueno, las conseguiré tarde o temprano, me tengo que poner a ello. Lo que pasa es que no he tenido tampoco mucho tiempo. También tengo aquí una faltita del Valencia y del Villarreal. Como vemos, tengo casi todo a falta de bueno, unas pocas básicas. Y ahora vamos con las especiales. Aquí vemos al Zaragoza con Leo Franco de portero y uy, Héctor. Ander Herrera en el Zaragoza. Bueno, y Gavi también ahí de nuevo, lo vemos. Sinama Pongole, también juega en el Atleti este tío. En fin, y ya aquí vemos cómo cambió un poco Adrenalin en el sentido de que ya empezaron a meter más secciones especiales. Vamos con los porterazos, que aquí tengo todos, entre ellos De Gea. Claudio Bravo, que si no me equivoco, la temporada anterior había marcado un gol con la Real Sociedad de falta. Una locura. Os recomiendo que veáis el vídeo ese. O sea, es una brutalidad. Buscar gol de Bravo de falta, de Claudio Bravo. Vais a flipar. Yo soy del Atleti, ¿vale? Para quien no lo sepa. Un saludo a todos. Un saludo a Rosa. Por favor, no spaméis lo de un saludo. Si no se saluda a la primera, tranquilos, ¿vale? Ya intentaré saludaros la próxima vez que lo pongáis, pero no lo pongáis mil veces, por favor. Que es un poco molesto, ¿vale? Bueno, porterazos. César, Diego López y compañía. Muy buena calidad de portero siempre ha tenido la liga. Un saludo a Tarik por suscribirte. Y bueno, los ídolos que cambiaban. Al igual que la temporada anterior veíamos un ídolo por equipo, aquí pasamos a dos ídolos por equipo. Clusat Piati para Almería, Iraola Toquero, Felipe Reyes. Y bueno, por ejemplo, a Vidal Pedro, Aranzubía. Dos ídolos por equipo en vez de uno. Más cantidad de especiales y muy chulo, ¿no? Muy chulo, a mí me mola esto. Mira, el Madrid eran Ricardo Carballo y Marcelo, Toño aquí en el Racing, Soldado en el Valencia, Canuté, pensaba que el otro era Luis Fabiano, pero no, Luis Fabiano no sé si tenía cartas super crack, ¿eh? Ahora mismo no lo recuerdo. Y aquí vemos, acaban aquí los ídolos, un saludo a Pedro y bueno, las cartas super cracks que también. Son muy, muy chulas. Aquí las vemos. Esta de Agüero es brutal. La tengo que conseguir en perfecto estado. Pero bueno, ahí está. Y vemos, por ejemplo, a Víctor Valdés, que está fatal. Este Valdés sí que me tocó a mí en sobres. Porque está de verdad en terrible estado. Este Piqué. Bueno, ahí no lo he comentado, pero están Cazorla y Borja Valero. Ni tan mal. Y bueno, me faltan muchos supercracks. Me faltan incluso más supercracks aquí que en la colección, la primera edición. Pero bueno, lo peor de todo no es eso, sino lo peor es que me faltan los dos balones de oro de Cristiano y Leo Messi. Tengo todavía mucho trabajo por delante en esta colección, que seguramente es la que menos completa tenga de todo Adrenalin. Os enseñé los balones de oro de Messi y Cristiano en el vídeo, todos los balones de oro, pero desgraciadamente no eran míos, como dije, y tengo todavía que conseguirlos. Pero bueno,
Aquí vemos actualización, vale. Bueno, muchos me habéis preguntado cuál es mi carta favorita. Sin duda este año mi carta favorita, no tengo ninguna duda, es Forlán. Y si hubiese alguna posibilidad de conseguir el Forlán firmado real, porque Forlán tiene una carta firmada real de Adrenaline, no sabéis cómo intentaría ir a por ella como un campeón. Pero bueno, como veis, muy falto de supercracks. Tengo ahí, como digo, trabajo por delante, pero bueno, poco a poco. Me pregunta la gente que cómo voy a hacer para elegir el ganador. Pues como hemos hecho siempre, un saludo a Sandra. Como he hecho siempre, básicamente cogeré entre los que hayáis comentado, estáis suscritos al canal y hayáis dado like al vídeo de los 300 sobres, y los que hayáis participado por Instagram subiendo la historia y todo el rollo, ¿vale? Entre esos, pues habrá un ganador. Veremos quién es, pero más adelante, de verdad, no insistáis con el tema del sorteo, porque ya os he dicho que será más adelante, ¿vale? Bueno, tenemos aquí las actualizaciones de Gago y Granero, entre otros. Como veis, esto. Lo malo de la actualización de esta época es que, claro, yo no sabía que existía una actualización, ¿no? Entonces me faltan muchísimas. Yo no sabía de qué iba la cosa. Y bueno, aquí vemos a Senjo en el Málaga, gracias a Alberto. Alberto Galán, que por cierto ya perdió la final. Tu tocayo de apellido, Ale Galán con LeBron, han ganado Paquito y Dineno, así como dato curioso para quien le guste el pádel. Bueno, nuevos fichajes como Giovanni dos Santos ahí en el Racing. Y los plus defensa, que esto no lo hemos vuelto a ver. Molaría ver igual una reedición de estas secciones especiales que salía en la actualización. Los plus defensa. Era una carta básica, pero chula, la verdad, cuanto menos. Vemos ahí De Gea, Vidal, Mascherano. Y bueno, ahí vemos los plus defensa. Bueno, Bruno también, que era uno de los que más me sorprendía porque era centrocampista. En fin, brutal. Un saludo a Javier Beltrán. Muy chula esta colección. A mí me gusta mucho. Gracias, Laura Gámez. Y también había nuevos ídolos, como veis, este Aduriz y este Callejón. Pero por primera vez en la historia había nuevos supercracks. Que solo tengo este, de momento, de Adebayor. Me faltan los otros, que ahora mismo no recuerdo quiénes eran. Pero bueno, cartas también complicadillas de conseguir. Pero bueno, ahí las tengo. Y una de las cartas que mejor recuerdo tengo es este Villa Edición Especial. Que este no es el mío. Este no es el mío. Como veis, este está casi perfecto. Está en un estado espectacular. Es una carta muy difícil este Villa. Junto con Di María y Jesús Navas. Son las cartas más complicadas de la colección probablemente. Y como veis, tengo aquí otra copia. Porque estos los compré, ¿vale? Se los compré a un suscriptor. Y estos eran los míos. Como veis, nada que ver. Mucho peor estado. Pero bueno, intentaré cambiarlos por alguna que me quede de la 9-10. A ver si fuese posible. Pero bueno, estas son unas que tengo por ahí repetidas. Pero ediciones especiales tengo todas ya las de este año, ¿vale? O sea, lo complicado de ediciones especiales lo tengo. Me faltan, pues eso, los nuevos supercracks y poco más, la verdad. Los nuevos ídolos y tal. Pero bueno, colección muy guapa. Como veis, muy chula. Y bueno, aquí vemos el final del listado y la parte trasera, que también cambiaba bastante, me gustaba más la del primer año. Y bueno, aquí ya con la promoción del juego virtual, no sé si pondrá algo de. Ah, sí, mirad, aquí lo pone. Completa, gracias Jesús por suscribirte, completa el archivador virtual y participa en el sorteo de premios increíbles. Claro, vosotros imaginaros que me hubiese pillado esta época de Adrenaline con el canal de YouTube y todo, que bueno, que me habéis ayudado mucho para completar colecciones virtuales, hubiese tenido la opción de conseguir uno de los Forlanes firmados. Qué pena que llegase tan tarde en ese sentido, ¿no? Hacer esos directos en los que me ayudabais. Porque claro, imaginar tener una carta como esa de Forlán, de verdad, sería dentro de Adrenaline mi sueño, la verdad, conseguir ese Forlán o Falcao, que también tiene una, ¿no? Imaginaros. Bueno, comentar un poco cuál es la carta que más os ha gustado de la colección, seguramente esté por estas páginas. Lo siento por no poder enseñar ese Messi Cristiano, pero bueno, en el vídeo todos los balones de oro lo tenéis. Y bueno, poco más, esta colección también muy chula. Yo creo que han ido. No quiero decir empeorando, pero al final se han ido actualizando y modernizando las colecciones de Adrenaline, pero a mí me gustaban sobre todo como las de los primeros años, ¿no? Y ahora vamos a ver la de la 11-12, la de la 11-12, que es colección que seguramente sea mi favorita. Un saludo a Isabel. Haz un vídeo de 1000 sobres. No, ahora mismo eso está imposible. Yo creo que no os podéis quejar de vídeos este año, vídeos muy chulos, vídeos muy difíciles, vídeos
con muchísimos sobres. Me alegro mucho que os hayan gustado y nada, el apoyo ha sido brutal y os lo agradezco un montón. Solo hay que ver las cifras, ¿no? Y bueno, os lo agradezco un montón. Se nota que os han gustado esos vídeos de 200, 300 sobres, pero bueno, ahora mismo está complicado, ¿no? Hacer esos vídeos ya. Ya se está acabando la colección. Gracias, Zayus, por suscribirte. Lejos de Córdoba y Mérida están equipos como el Cacereño, Mensajero. Ni idea de esos equipos, la verdad, los últimos dos, tres que has dicho. También tienes Adrenaline de Mundiales, lo he dicho antes. Tengo alguna, pero no completa, completa ninguna. Pero tengo, por ejemplo, Euro 2012. Es mi favorita de Mundiales y Eurocopas. La Euro 2012. Sí, Euro 2012. Esa es mi colección favorita, la que más completa tengo, entre comillas, y que tengo unas cartas muy chulas con unas anécdotas brutales. Si queréis un día de estos, os enseño todas las de Adrenaline que tenga, pero mira, para que os hagáis una idea. Tengo aquí esta caja de la Eurocopa 2021 que ni siquiera he abierto y de hecho he puesto a la venta en Wallapop porque no. No me llama mucho la atención el tema de Eurocopa, yo lo siento, pero es que no sé, tengo el álbum y todo de esta última. Aquí lo tengo, pero es que el problema de Eurocopa, chicos, este os lo enseño rápido porque al final es el que tengo a mano, los otros no los tengo a mano. Tengo esas ediciones limitadas, por ejemplo. ¿Y por qué no la hago? El problema de las Eurocopas y tal, para quien no lo sepa, es la cantidad de ediciones limitadas que tienen. Encima hay muchas versiones de otros países, hay ediciones limitadas exclusivas para Hungría, hay ediciones limitadas exclusivas para Noruega, distintas ediciones y no me convence el formato de Adrenaline de Eurocopas y Mundiales, pero están muy guapas. Mirad las cartas. Ya, este vídeo sí que lo subí el año pasado de bueno, abriendo el álbum. Y las cartas están chulas, pero es que es mucho gasto al final, ¿no? Tienes que saber dónde gastar y qué es lo que realmente te gusta. Pero bueno, si no consigo vender esta caja, pues igual algún día cae algún vídeo o algo retro, porque bueno, de momento la tengo ahí guardada. La verdad, así que bueno. ¿Qué habéis dicho? No entiendo cómo participar en el sorteo. Pues mírate el vídeo y escúchalo hasta que lo entiendas, tío. Es que me vais a permitir decir esto, pero es que yo no entiendo la gente que dice, he cumplido todos los requisitos, he hecho todo bien. Chicos, solo tenéis que leer la publicación o escuchar el vídeo. No tenéis que hacer más. Y de verdad, me molesta bastante que me digáis, oye, no he entendido lo que hay que hacer. ¿Cómo que no has entendido? O sea, si te lo he explicado perfectamente y el resto de gente lo ha entendido, ¿no? Igual es tu problema, ¿no? Pero bueno, en fin. Dylan, te voy a tener que silenciar otra vez. Forza Geta. Y 1.000 sobres son 1.000 euros. Bueno, ya, sí, eso ya ni os cuento, ¿no? Claro que sé cuántas cajas son 1.000 sobres, pero bueno. Hablar 100 sobres del Mundial sería un buen vídeo. No, ya digo, del Mundial nunca suelo traer contenido, lo intento. De la Eurocopa os lo traje y como veis me quedé sin abrir la caja porque bueno, también tenéis que entender que no es lo mismo abrir Adrenaline de la Liga que del Mundial, ¿eh? O sea, del Mundial también lo veo bastante menos gente y claro, eso no, tampoco ayuda, ¿no? Pero bueno, y que no lo descarto. ¿Cuándo acaba el directo? Antes de la Fórmula 1, espero. Vamos a por la siguiente temporada, 11-12. Vamos a probablemente mi colección de Adrenaline favorita. Le tengo que meter un poco el turbo porque me estoy dando cuenta que llevamos casi una hora de directo y solo llevo enseñadas dos colecciones. Este directo en principio tenía pensado hacer un directo súper especial, tipo de 8 o 9 horas, pero bueno, va a ser largo porque 4, 5, 6. Mínimo 3, 4 horas seguramente dure. Pero bueno, tampoco quiero estar aquí hasta mañana porque tampoco quiero daros la tabarra. Y ya digo, si solo os interesa el ganador del sorteo, esperad a que se resuba el directo y ir directamente al final porque es lo que haré, ¿vale? Ya vemos el primer cambio principal de la colección 11-12. Bueno, ¿por qué es mi colección favorita? Porque esta sí que fue la primera que completé, entre comillas, yo de pequeño. Tenía 10, 11 años. Y bueno, ahora os cuento unas cuantas anécdotas porque esta es la que más tengo, la verdad, y es brutal. Pero bueno, esta colección abrí un montonazo de sobres, sigo teniendo como unas 500 repetidas de este año, es una locura. ¿Por qué? Porque antes había una promoción en el BBVA que si tenías menos de 18 años y tenías cuenta te regalaban una caja. Entonces, claro,
tenía la mía, la de mi hermano y luego un montón de amigos que tenían la colección y tal. Al final conseguí un montonazo de cartas ese año, más las que compraba, claro. En fin, como veis, primer cambio radical, hay número ya en las cartas, menos mal, cosa bastante necesaria. Y bueno, parte trasera amarilla, muy chula. Y como la anterior temporada, pues bueno, las Start y tal, pues no eran brillantes ni nada. Ah, bueno, aquí tengo como curiosidad, bueno, no lo voy a sacar, pero tengo el cromo de Mario Suárez firmado, que ya habéis visto al principio del directo, que tengo unos cuantos. Y bueno, este lo dejé ahí metido en la colección, ahí se queda, con la funda esa roja. Y esta temporada es que encima estaba Falcao en el Atleti, que es de lo mejor que ha pasado por aquí, la verdad. Brutal jugador. Y aquí lo vemos. Yo creo que ya podéis ir haciéndoos una idea de cuál es mi carta favorita de la colección. Más adelante lo diré, pero bueno. Este Super Barça de la 11-12, que no sé si ganó la Champions. Pues no sé si este fue el Barça del Sextete. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, equipazo, Messi, Villa, Alexis Sánchez, en fin. Vaya brutalidad. De carta, o sea, de cartas en general, ¿no? Mi sueño es ganar la caja. Ya, chicos, el vuestro y el de las otras 1000 personas que han participado, ¿vale? Quiero que entendáis eso porque muchos me decís eso y yo, bueno, no puedo hacer nada. La probabilidad es bastante baja, pero bueno, oye, suerte. Aquí tenemos al Betis que vuelve a primera porque no lo habíamos visto en la temporada anterior. Este jugador ni me acuerdo de quién es y es capitán, la verdad, no me acuerdo. Cañas por aquí, Santa Cruz, delantero Rubén Castro, también muy mítico del Betis, Jorge Molina, Beñat, también gran jugador. Aquí tenemos el Español, por aquí, Pandiani, el Getafe con ya Miguel Ángel Moyá de portero, como lo vemos por ahí, el Cata Díaz seguía ahí al quite. Dani Guiza, Miku y Pablo Sarabia, entre otros grandes jugadores que pasaron por el Getafe. Luego el Granada, vemos por aquí, también vuelta a primera división, ¿no? Si no me equivoco, con Siqueira, gran lateral izquierdo. Luego también Uche, Dani Benítez, Ígalo. ¡Buah! Brutal. Muchas gracias, Ana María. Me gustan mucho los cromos, tengo varias colecciones, genial. El sorteo es solo para España, pero está la opción de que si lo gana alguien del resto del mundo, pague él los gastos de envío. O sea, el sorteo es para España, pero si lo gana, por ejemplo, alguien de Argentina y quiere pagar los gastos de envío, porque no sé por cuánto saldrá, la verdad, pues adelante. Bueno, así seguramente le rente, ¿no? Porque yo qué sé, no sé cuánto costará, pero bueno. ¿Has visto que han corregido el bug de los balones de oro y solo salen dos por caja otra vez? Ahora lo comentamos porque esto, quiero comentarlo, ¿vale? No lo había, nadie me lo había dicho y quiero comentarlo, ¿vale? Porque algún rumor había oído, pero como no había visto a nadie comentarlo, no sabía si era 100% cierto, ¿no? Así que ahora lo comentamos. Bueno, aquí tenemos al Levante. Voy a pasar un poquito más rápido el tema básicas y tal, porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Gracias, Volan, por suscribirte. Tenemos al Real Madrid con Sami Khedira, por ejemplo, por aquí. Ya un Marcelo más en su prime. Sergio Ramos, Casillas. Equipazo también del Madrid. Equipación también muy mítica. Le tengo un recuerdo no bonito, pero sí que la recuerdo bastante. Cristiano Ronaldo, qué decir. Y bueno, Di María. En fin, equipazo del Madrid. Este Málaga creo que es el de el Málaga de Champions, ¿no? Si no me equivoco. Vemos aquí a Willy Caballero, Tulalán, creo que sí, creo que es este. Michelis, Cazorla, Joaquín, sí, ¿no? Es este. Baptista Van Nistelrooy, mitiquísimo Málaga para, bueno, quien estuviese en esa época, ¿no? Porque muchos de vosotros ni siquiera habéis nacido. Es que me hacéis sentir viejo y tengo 21 años, tío. ¿Cómo puede ser? Bueno, aquí tenemos al Mallorca. Por aquí, aquí. No recuerdo mucho ese jugador. ¡Buah! Osasuna con Raúl García. Jugadorazo. Raúl García, que más adelante volvería al Atlético. Vemos aquí a Nekoumán, Puñal y Nino. Nino, leyendaza. Leyendaza del Elche, pero pasó también por otros equipos de primera. Seguimos con el Racing. No sé si era ya su último año. Creo que sí, en primera división y no volverían. Stuani, jugadorazo. Que es que yo no entiendo cómo ese tío está en segunda división. Es buenísimo. El Rayo Vallecano, vuelta a primera división con Movilla por aquí, Raúl Bravo, Arribas, Coveño, también, bueno, Tamudo, brutal. Este Rayo, gracias Jesús La Huerta por suscribirte. La caja la enviará, una caja muy bonita. ¿Cómo? La caja la enviará,
en una caja muy bonita y con un lacito del Atlético de Madrid. La caja no la envío yo, la envía a la cromería directamente, pero sí, con una tarjetita de la cromería seguro que llega a la caja. Eres mi youtuber favorito, muchísimas gracias. Sí que es cierto, hoy está en Valencia cambiando cromos. Vale, sí, ahora lo comentamos, FIFA. No sé si estarás cuando lleguemos a la 19, a la 21-22, pero quiero comentar eso de las cajas. Sí, a mí me lo comentó Chema, pero como todavía nadie me lo había comentado, yo igual todavía no han llegado, pero bueno. Tengo la colección de pegar de la 13-14. Buah, algún día tenemos que hacer el especial este que estamos haciendo, pero de liga este. Ese te digo yo que mínimo da para un directo de 12-15 horas, porque tengo un montonazo de álbumes de la época de mi padre, o sea, espectacular. Chicos, estáis muy pesados con el tema del sorteo, lo entiendo. Si ganáis, yo lo que voy a hacer, si ganáis por YouTube, os voy a responder al comentario que pusisteis. Enhorabuena, has ganado, mándame tu mail. Y te hablaré por Gmail y te pediré la dirección ahí. Y si habéis ganado por Instagram, lo mismo, pero por Instagram. Os hablaré por Instagram y os diré, oye, has ganado, pásame tu dirección. Y ya está, pero tranquilidad. Que si ganáis, tranquilos, que yo os busco hasta el final. Nadie se ha quedado de momento sin su premio. Todos los sorteos que he hecho han tenido ganador. Todos han reclamado su premio sin ningún tipo de problema. Así que tranquilos. Y ya digo, para eso está el suplente, en caso de que el ganador no conteste a lo largo de una semana, pues ya pasaría al suplente. Eso sí, yo más no puedo hacer. Bueno, aquí tenemos a la Real Sociedad. Carlitos Vela ya por aquí. Un Griezmann ya más consolidado, que no tardaría mucho en llegar al Atlético de Madrid. El Sevilla. Bueno, Canuté seguía por aquí dando duro en la liga. Y Rakitic, ya primeras apariciones también del croata. Luego el Sporting, última temporada en primera puede ser. No, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, probablemente, ¿eh? Con David Barral por aquí. Bueno, última temporada no, porque luego volvió. O sea, creo que descendió y luego volvió. Bueno, el Belda por aquí. El Valencia, Super Valencia, con Soldado también, gran equipo. El Villarreal, muy buen equipo también. Marchena. Jon Oriol, que estoy viendo ahí que tiene un sangrado distinto, el cromo, Nilmar, Rossi, de Guzmán, Marcos Senna, Bruno, que ya parecía muy chulos, el Zaragoza, mi jugador favorito actual es Oblak y históricamente Fernando Torres. Eso es, David Moreno, gracias, tío. Vale, bueno, a ver, sí, dice Nacho, estoy participando desde otra cuenta, lo podéis hacer, si cumplís los requisitos podéis participar desde la cuenta de vuestro padre o vuestra madre, si queréis. Mis jugadores favoritos son Fernando Torres y Jan Oblak, también hay otros que me encantan como Koke, Godín, pero bueno, si tuviese que elegir dos, un portero y uno que no, Fernando Torres es mi ídolo de la infancia y Jan Oblak es, vamos, o sea, es lo que me gustaría ser a mí, básicamente. O sea, yo ya sabéis que juego de portero, así que pues eso. Como veis, sí que estuvieron aquí presentes los plus defensa, que los incluyeron en esta temporada 11-12. Ya digo, una sección que me gusta y que creo que también la temporada siguiente habría. Y bueno, vamos, hay gente como Felipe, una sección chula, a pesar de ser muy básica, a mí me gusta. Y los plus junior, ¿no? Que es un poco los rookies de la época. Jugadores como Canales, que ya habían pasado por el Racing y el Real Madrid. Bueno, Varane, primeras temporadas. Gracias, Álvaro, por suscribirte. Sí, hombre, Kisuke, Julen Guerrero y Unai Simón los tenía muy presentes. Sabía que tú te gustaban esos. Bueno, Thiago Alcántara y bueno, muchos igual los causa sorpresa, pero aquí vemos a Íñigo Martínez joven en la Real Sociedad más adelante. Lo veremos en una temporada de Adrenalin cómo cambia en la temporada y con una manera muy curiosa lo hizo Adrenalin que me gustó, cómo cambió de equipo Íñigo Martínez. ¿Tienes aquí el Casillas? Sí, esta temporada. Uy, ¿qué ha pasado? Que se ha. Creo que se ha. Aquí. Se ha ido el enfoque. Bueno, Iker Casillas esta temporada sí que lo tengo y es una carta brutal, ahora las enseño. Probablemente esta, vamos, sin contar la que para mí va a ser mi favorita, la de Casillas va a ser mi segunda favorita. Porque como os digo, a pesar de que yo soy del Atleti, a Casillas le tenía un cariño súper especial, porque me parecía un porterazo, ¿eh? De verdad lo digo. El mío es Kepa. El mío es Oblak, Davinetti, mi jugador. Ahora todo lo. También, no, vamos, no sabía que. Es que Oblak se ha ganado el cariño de toda la afición del Atleti. Es un jugador
histórico. Yo, para mí, el mejor portero que he visto. Y ya digo, he visto a Casillas, pero a mí me gusta más Oblak. O sea, barro para casa, lo siento. Bueno, aquí vemos a Kaká y a Benzema, ídolos, que a los seguidores del Madrid les deben encantar estas dos cartas muy chulas. Colsa y Munitis ahí, últimas cartitas para el Racing y este Van Nistelrooy, que bueno, me acabo de dar cuenta que no está perfecta, así que tendré que ponerlo ahí en faltas. Pero bueno, eso lo haré más adelante. Primero mi objetivo es completar las de la 9, 10 y 10, 11, que ya os he enseñado antes, que no están perfectas, y más adelante intentar conseguirlas. Pero bueno, hay jugadores como este Falcao, que desgraciadamente sí que tengo en fatal estado, pero bueno, por ejemplo el de la colección del Atleti lo tengo perfecto. Y esta es mi carta favorita. Ya, si tuviese que elegir una, es este Falcao. Es que, buah, me da mucha rabia que esta temporada no tuviese ya Balón de Oro, pero bueno, lo entiendo. Y esta carta super crack me encanta, porque es que esa equipación del Atleti no tiene nada que ver a las que se ven hoy en día y están brutales. A los seguidores del Atleti les deben encantar estas dos cartas. Tengo un cariño muy especial a este Javi Martínez, porque fue de mis últimas faltas de la colección y me acuerdo de pedirlo a Panini, por eso lo tengo en tan perfecto estado. Y bueno, vemos aquí a Dani Alves, Sergio Busquets, esta carta de Casillas, que había gente que hablaba ahí de Iker, me encanta, es que encima con ese bigotillo que se puso, y esa equipación amarilla me encantaba, muy chula, me encantaba sin contar el escudo, evidentemente, que lleva puesto, ¿no? Esta carta de Villa, Xavi y Cesc son brutales también, es que creo que no hay ningún supercrack que no me guste, igual la imagen de Ozil no me gusta tanto, pero es que el resto me encantan. Y al igual que os digo... ¿era Higuaín? No, era Pepe. No, era igual. No sé si era Higuaín o era Pepe, pero creo que uno de estos dos también lo pedí junto con Javi Martínez para acabar la colección. Os voy a decir una curiosidad, ¿vale? Que por eso quería hacer este directo, para este tipo de anécdotas y esos recuerdos tan chulos que tengo de esta colección y por esto es mi favorita. Como curiosidad, yo hacía la colección de Adrenaline y yo no tenía ni idea de nada. Yo no sabía que existían actualizaciones y tal. Entonces, claro. A mí me pones que la última del álbum es Cristiano Ronaldo, Balón de Oro, y yo, cuando consigo a Cristiano Balón de Oro, para mí es el último que me queda y ya he acabado la colección, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los Balones de Oro, que también tengo una anécdota muy buena. Este Cristiano lo pedí a Panini, fue también mi última falta. Y claro, tenéis que entender una cosa, gracias por llegar a los 2.900 suscriptores, muchísimas gracias a todos. Y tenéis que entender una cosa, claro, yo era un niño y yo cuando pedía Panini mis faltas, yo ya pensaba que estaba finalizada, pero no me preguntéis por qué. Saludo Alvarito, gracias por suscribirte. Un día es que me acuerdo que estaba yendo a casa de mis abuelos y lo típico de que eres un niño muy pesado y pues mis padres me compraron un sobre a mí y a mi hermano para que nos callásemos seguramente o cualquier cosa de esas. Y me acuerdo, es que es brutal la anécdota porque... Me acuerdo que en el sobre va y me toca esta carta de Iker Casillas, nuevo Balón de Oro. Claro, mira, mi cara en ese momento de, ¿pero qué narices es esto? ¿Qué hace Casillas, nuevo Balón de Oro? ¿Qué es una actualización? ¿Por qué me tocan entrenadores? Claro, ahí me di cuenta que la colección no estaba completa y tuve que comprar algún sobre más y el resto pedirlos a Panini. Pero esa anécdota, vamos, tengo un recuerdo muy bueno, pero no finaliza ahí la anécdota, porque estábamos en casa de mi abuelo, yo flipando, de mis abuelos, yo flipando con el Casillas nuevo Balón de Oro, ordenándolos en el sofá, coge mi hermano y se sienta encima de ese Casillas nuevo Balón de Oro. Se sienta encima de Casillas Balón de Oro. Y diréis, bueno, si se sentó encima, ¿por qué no está doblado? Porque no está doblado. Y es que hubo un amigo del colegio que sabía que a mí me importaban mucho las colecciones, tenerlos en perfecto estado, y me cambió su Casillas, nuevo Balón de Oro, a cambio del mío, que estaba doblado, ¿no? Entonces el doblado lo tiene él y a mí me dio este, muy buen amigo, me lo cambió y me dijo, quédatelo tú, que sé que te importa más, que esté perfecto y bueno, anécdota muy, muy entretenida, sí, mi hermano se sentó encima del Casillas Balón de Oro. Me echa la culpa a mí de ordenar los cromos en el sofá, pero bueno, no miró tampoco al sentarse, ¿no? O sea, las cosas como son. Y otra anécdota también de esta temporada, que no quiero olvidarme, y por eso ya digo que esta es mi temporada favorita, porque tengo un recuerdo muy bueno, es que este Iniesta y Messi, vino mi abuela, o sea, me fui a casa de mis abuelos, bueno, pues mi abuela, que es la del otro lado, vino un día a casa y nos trajo un sobre a cada uno, a mi hermano y a mí. Me acuerdo que nos fuimos cada uno a una esquina a abrir cada uno nuestro sobre. Y me acuerdo que los dos fuimos corriendo a ver al otro porque creo que a mí me tocó, no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Siempre me acordaba, pero ya se me ha olvidado. Creo que a mi hermano le tocó Iniesta y a mí a Messi en dos sobres. También brutal, claro. O sea, esto en esta época, tú te vas al kiosco. Bueno, ahora con el tema de la actualización, sí, pero
te ibas al kiosco, te comprabas dos sobres y no te tocaba una mierda, ¿no? Pero en aquella época, joder, dos sobres y dos balas de oro. Bueno, brutal, en fin, muy muy chulo, la verdad, y tengo un recuerdo muy bueno. En fin, aquí tenemos toda la actualización, como veis, al quinto Blas Granero. Lo siento enrollarme, pero es que esto lo tenía que contar sí o sí. Siempre os he dicho que lo quería contar y bueno, pues os lo he acabado contando. Me parece una anécdota brutal, sobre todo lo del Casillas, que se sentase mi hermano encima. Claro, ahora me río, pero en aquella época me puse a llorar como un campeón, ¿eh? O sea, no penséis que me reí. O sea, debería haber salido Puyol nuevo Balón de Oro. Sí, ahora cuando lleguemos a la 12-13, que creo que es la temporada en la que debería haber salido, sí, Puyol debería haber salido nuevo Balón de Oro. Hubiese molado tener una carta de él. Bueno, aquí tenemos todos los nuevos fichajes, como veis, también actualización en aquella época. Este Joel me acuerdo que creo que me tocó en aquel entonces varias veces. Este Diego Costa del Rayo, gracias a quien se haya suscrito. Godín firmado limitado 2018 no existe, tío, Steven. Un saludo al hermano de AK, el pirata. Bueno, ¿cómo? ¿El Racing este año es favorito para subir a segunda? Pues ojalá ascienda, la verdad. Aunque le han quitado a Pablo Torre, ¿no? Que tenía muy buena pinta. Bueno, aquí vemos que también había nuevos plus defensa y nuevos plus junior. Ya cada vez la actualización tenía más consistencia. Estaba cada vez más chula. Y bueno, también tenemos los nuevos ídolos. Que estos tampoco penséis que... Gracias María Moreno. No os penséis que los... conseguido en aquella época, muchos los he conseguido no hace mucho, ¿no? Porque claro, es lo que digo, en aquella época yo no sabía el tema de la actualización y tampoco me centraba mucho, pero sí que me acuerdo, por ejemplo, de este Borja Valero que me tocó en sobres, si no me equivoco, y bueno, este Benzema, Mascherano y Borja, muy buenos y muy buenas cartas, muy chulas, ¿no? Y bueno, lo más especial y lo más chulo, bueno, esta es la primera carta de Diego Pablo Simeone en Adrenaline, pero yo creo que lo más chulo es esto. Estos entrenadores en versión supercrack, sí, en versión supercrack, porque aquí veis a Guardiola con un, como veis, relieve muy similar al de los supercracks. Y esto es lo que más me gustaba y, vamos, me encantaría que volviese esto en Panini, Adrenaline. Y es que había entrenadores como Marcelo Bielsa, que vamos a... dividir un poco, sin desmeritar a nadie, entrenador bajo, medio y nivel alto, ¿vale? Pues había entrenador, bueno, no sé si lo clasificaban por Champions, Europa League o nada, ¿no? Puede ser, no tengo ahora mismo, antes creo que lo hacían así, en esta temporada no lo sé. El caso, Simeone era la primera temporada que entrenaba en el Atleti, por ejemplo, pero Marcelo Bielsa creo que metió al Atleti en Europa League probablemente, por eso tiene este brillo, o en Champions, no lo sé, pero Guardiola, esa distinción, ¿no? De entrenador top, de entrenador muy bueno, me encanta, la verdad, me encanta, la calidad es muy chula, y ya digo, otros entrenadores como Pellegrini también ese brillo, y Mourinho en el Real Madrid, aquí los vemos. Muy, muy guapos. Me encantaría que volviesen. Gracias, Sergio Barrabaja 90, por suscribirte. Me encantaría que volviese esto, el meter a los entrenadores más especiales con un brillo muy especial y que incluso sean complicados de sacar en sobres, ¿vale? No digo que sea como un Balón de Oro, pero sí como un supercrack, ¿no? Que haya entrenadores más complicados que otros y que brillen, ¿no? Es lo que me molaría. Pero bueno, viendo aquí los entrenadores, porque es la primera vez que salieron los entrenadores en Adrenaline, importante eso. Antes siempre han estado en el juego online, en la temporada anterior también, pero en físico era la primera vez, ¿vale? ¿Cómo que cortaste una cortina? Ayer me tocó con Koundé Balón de Oro. Joder, que estás de suerte, Rosa María, madre mía. Sí, si podéis, los que pregunten por el sorteo, si podéis decir que lo más, hay un mensaje fijado, o sea, la gente no lee, pero bueno, en fin, si hay alguien que lo pueda ir diciendo por el chat, porque yo no lo voy a responder todo el rato, evidentemente. Bueno, aquí tenemos a Pochettino en el Español, Víctor Sandoval, no, Víctor no, José Ramón Sandoval, no sé por qué he dicho Víctor, del Rayo, vemos aquí entrenadores como José Luis Mendilibar en Osasuna, Abel Resino, guau. Brutal esto, ¿eh? Luis García, que lo han echado justo del Mallorca, si no me equivoco. Y bueno, aquí vemos también un Emery brillante, ¿no? Es la que nos faltaba. Ahí vemos cómo brilla. Y bueno, Jorge Molina, José Francisco Molina, que era uno de los pocos que me faltaba. Y como podéis ver y apreciar aquí, tengo todas las ediciones limitadas. Me falta alguna carta de esta temporada, si no me equivoco. Si no me equivoco, me falta solo una campeón card de estas, ¿vale? La roja, pero bueno, ahora voy a ello. Y ahora os voy a contar algo súper, bueno, triste, porque bueno, seguramente os pasa a muchos los que seáis niños.
Y es que, bueno, las cartas más difíciles de este año probablemente sea, bueno, el Balón de Oro de Casillas, Diego, edición especial, Alexis Sánchez, edición especial, y Xavi Alonso, edición especial. ¿Por qué esas tres ediciones especiales? Porque venían en las cajas del BBVA. Como os he dicho, el BBVA daba cajas gratis a los menores de 18 años que tuviesen cuenta, ¿vale? Y en esas cajas venían esas tres ediciones especiales. Solo se podían conseguir ahí. Entonces, claro, la gente mayor que fuese de otro banco, como el Santander o el CaixaBank o algo así, no podían acceder a esas cartas y tenían que comprarlas. Claro, yo, como mis amigos y yo teníamos esas cartas a tutiplén, algunos amigos incluso dijeron: oye, no me interesan estas cartas, te las regalo. Porque muchos dejaron de hacer las colecciones. En fin, yo como era un niño no sabía lo que valían esas cartas y yo me acuerdo que me metieron unas timadas en cromorrepes de las gordas, cambiándomelas igual por básicas de Liga Este, de primera edición, claro. En fin, de hecho yo me acuerdo que este Alexis lo puse en cromorrepe repetido y no lo quité de que lo tenía repetido y lo volví a cambiar y tuve que dar mi Alexis Sánchez y me quedé sin Alexis Sánchez. Y hasta hace probablemente un año o así no pude conseguir otro Alexis que me lo compré. Me gasté, no sé si fueron 10 pavos o algo así. No, fueron menos, 7 u 8. Bueno, no sé. En fin, que lo compré cuando, gracias a YouTube, gané algo de dinero. La verdad, lo primero que hice fue comprarme este Alexis que desgraciadamente cambié por error, ¿no? Y bueno, ya completar la colección de ediciones especiales de este año. Como veis, la Campeon Card antes había distintas versiones. Tenemos esta gris, creo que me falta la roja y tengo también la amarilla y la marrón. Me falta creo que la roja que nunca la he visto. Y cada Campeon Card daba distintas cosas. Estas, por ejemplo, en el juego virtual daba monedas y esta daba directamente cartas y esta, pues no sé qué te daba porque esta la conseguí hace poco, la verdad. Y también podéis ver que suelo guardar los panfletos de esas temporadas. Muy chulos. Ahí vemos, por ejemplo, la actualización que empezó en 45 cartas y aquí ya va por 80. Bueno, aquí la parte trasera, que también podías ganar premios muy exclusivos en el juego online. No me acuerdo qué ediciones limitadas firmadas podías conseguir. No tengo ahora mismo. No sé. Ah, sí, Xavi. Xavi. Había un Xavi super crack. ¿Vale? Por el juego virtual, Xavi firmado. Podías conseguir firmado real, como digo. O sea, ha dado un downgrade en ese sentido el juego virtual. Importante. En fin, ¿cuál es vuestra carta favorita? Yo, si tuviese que elegir una, probablemente sería este Falcao por lo que significa. Pero, siendo realistas, la carta que más me gusta es que cada vez que la veo y por el recuerdo que tengo, es este Iker Casillas. Decid vosotros en los comentarios cuál es la carta que más os ha gustado de esta colección, a ver qué decís. Hay cuatro Campeón Card, no dos, hay cuatro. En aquella época, pues había distintas, estaban distintas cosas en el juego virtual. Pues igual me falta Mariola, escríbeme por Instagram, porfa. ¿Cuándo empezó a salir la carta invencible? Buena pregunta, temporada 13-14, ahora llegaremos a ella. Sí, David, me acuerdo. Me acuerdo, David Moreno. Las Champion Cards, al final, cada una te daba algo distinto en el juego virtual. Y salieron cuatro distintas, si no me equivoco. Iniesta, Balón de Oro. Ojo, ese Iniesta es muy guapo también, ¿eh? Muy guapa la carta esa de Iniesta. Este año los Balones de Oro eran el Casillas, nuevo Balón de Oro, que seguramente sea el más difícil porque es de actualización. Luego Messi, Cristiano. Y el más fácil seguramente sea Iniesta, por ser Iniesta, más que nada. Casillas super crack, lo dicen por ahí, me parece una cartaza, ¿eh? De las mejores también de la colección. Completamente de acuerdo. Benzema super crack, también está. Benzema no tiene super crack. Me la ha liado, será Benzema ídolo, porque super crack no tiene. Un saludo a Marta Herrero. Casillas. Sí, a ver, la colección en general está brutal. A mí es mi colección favorita, ya digo. Y bueno. Es que no sé, no veo ninguna carta que no me guste. Es que igual este Ozil será el peor supercrack de todos. Pero es que las imágenes en general están brutales. O sea, mirad. Este soldado, que lo tengo repetido encima, me encanta. Sí, a ver, en esa época, quiero decir. Este año, por ejemplo, cambiar a Courtois firmado por Vinicius Balón de Oro no es ningún timo, ¿no? Pero claro, es. A estas alturas, pasados 10 años, es más complicado que te cambien a Iniesta Balón de Oro por Casillas, seguramente, ¿no? Porque hay más demanda y menos oferta de ese Iker Casillas. Al final tocaron menos, la gente como yo no tenía ni idea de lo que era la actualización, mucha gente, ¿no?
Vale, VV FIFA, espero acordarme, a ver si alguien me lo recuerda, si no, gracias. Por cierto, no olvidéis dar likes, no lo estoy pidiendo porque vamos por más de 360 likes, una locura, gracias a todos los que dais like, pero estaría genial llegar a 400. En fin, voy a por el siguiente álbum, temporada 12-13, también un álbum muy guapo, y a partir yo creo que de la 13-14 es cuando para mí Adrenaline empieza a ir un poco, un poco de bajón, empieza a tener. Empiezan a desvariar un poco con tantas ediciones especiales, con tantas cosas, pero bueno, eso lo iremos comentando. Como veis, también era una locura, o sea, esto no lo hemos comentado, pero que de la temporada 9-10 a la 11-12 solo pudieses conseguir ediciones especiales por tener una cuenta del banco, es una locura, y menos mal que eso lo quitaron, porque claro, a mí me favorecía porque yo era de ese banco, ¿no? Pero no me quiero imaginar si lo cambiasen eso, ¿no? En fin, vamos a por la temporada 12-13. Felicidades por esos todos suscriptores, gracias Pestana 27. A ver si llegamos a 23.000 en el directo. La verdad es que no tenía pensado para nada llegar, pero es que estáis en plan locos ahora mismo. O sea, os voy a decir cuántos suscriptores somos mientras voy a poner el siguiente álbum, ¿vale? Voy a poner aquí. A ver, obviamente muchos son que se hayan entrado en el directo y que vean que hay un sorteo, ¿no? También eso ayuda. Y bueno, la portada de la 12-13 ya promete, la verdad. Muy buenos jugadores en portada, con equipaciones muy míticas. Y pues nada, vamos a ello. Una pausa de hidratación de mientras. Hoy va. Seguro que llega, sí. O sea, seguro que llegamos a los 23.000. Si no es hoy, será mañana o pasado. Tampoco corre prisa, ¿no? Pero molaría en directo porque más que nada no me lo esperaba, o sea, tampoco me esperaba llegar a 22.900, la verdad es que os estáis portando muy bien y hemos llegado encima ya casi a 400 likes, bueno, en fin, una locura. Vamos a un álbum que también me gusta mucho, 12-13, en este no tengo tantas anécdotas porque fue una colección extraña para mí, me acuerdo. Bueno, vamos a empezar donde ya no está la Almería, podemos ver que ya no empezamos con la Almería, sino con el Athletic Club. Y estoy buscando, sí, esto, por ejemplo, este de Iraola. ¿Veis la carta de Iraola? ¿Cómo pone Club 300? Pues hubo una novedad este año, que para el juego virtual los jugadores que tuviesen más de 300 partidos, y si no me equivoco, más de 400 también con su club, le sumaban 3 puntos en defensa y 3 en ataque. En esta época, ¿vale? Para que no lo sepa quién juega el juego virtual, lo del centro. Gracias, José Beltrán. Lo del centro, el valor del centro, no era control de juego. Era, en caso de desempate, desempataba lo del centro. Pero no era la suma de estos dos, ni la media, ni nada. O sea, era un número completamente al azar, ¿no? Si no me equivoco. No, no, no. No, esto era control de juego. No, ahora no me acuerdo. En caso de empate, empataban. Bueno, no sé, no me acuerdo. Es que tampoco juego al juego online, ya digo, porque si no. Tendría cartas muy buenas, la verdad. Bueno, pero como veis, la parte trasera ya cambiaba un poco. No sé si lo habéis notado, pero ya es un poco lo de ahora, ¿no? Un poco más lo de los últimos años, este borde blanco en la parte trasera que no tenía en las anteriores. Bueno, aquí veis que he puesto ahí los panfletos que suelo guardar, la verdad, que me mola guardarlos. Y pues nada, vamos a ver también un poco los jugadores así por encima que tuviesen lo del club más 300 y más 400, porque está brutal. Muchas gracias, Victox. Muchísimas gracias. ¿A partir de qué año salían los balones de oro Excellence? Ya llegaremos, pero si no me equivoco, 19-20. Hablando de memoria. Caras, cuando llegues a los 50.000. No sé si llegaremos a los 50.000, la verdad. Es complicado, por cierto. No os he dicho a los suscriptores que somos. Somos 22.950, tío. Estáis locos. Vamos a llegar. Llegaremos antes. Bueno, igual sí, ¿eh? Antes de llegar, yo que sé, a la 17-18, llegaremos a los 19.050. Probablemente, ¿eh? Perdón, joder, ya no sé cuántos suscriptores tengo, a los 23.000. Vale, vamos. Un segundo que pongo los comentarios aquí por si se me va en el ordenador. Vale, pues seguimos. Aquí vamos al Atlético de Madrid ya con un Courtois cedido por el Chelsea joven que vino al Atleti. Este año el Atleti ganó la Copa del Rey al Real Madrid. Equipación mítica esta del Atlético de Madrid. Está muy guapa, de verdad. Tan difícil es Nike sacar una equipación así. Bueno, como veis. Conseguí que Mario Suárez me firmara unos cuantos cromos y bueno, los he dejado ahí en el álbum y bueno, no están mal, ahí están, no se aprecia mucho, pero ese también está firmado por Mario Suárez. Algún día quizá os cuente la anécdota de por qué, pero bueno,
momento no, esa me la guardo para otro día. Y bueno, Diego Costa, Falcao, equipazo del Atlético de Madrid, que llegó muy lejos. A la temporada siguiente ya ganaría la Liga y todo, o sea, brutal. Este Barça, espectacular, vemos Club 300 para Víctor Valdés, para Dani Alves, para Puyol, todos ellos superando los 300 partidos con el Barça. Y de los pocos jugadores que tiene Club 400, Xavi Hernández, jugón Club 400, cartaza. Y este año va a tener una de las cartas más chulas de la colección. Bueno, aquí vemos a Villa, Messi, qué decir, ¿no? Tello, muchos igual ni se acuerdan. ¿Y ese Simeone dónde lo tienes cuando se suscribe una persona? Al final me he puesto a mí por cambiar un poco, porque lo de Simeone estaba guapo, pero bueno, creo que al final es mejor ponerme a mí, ¿no?, en la notificación que a Simeone, aunque podría cambiar y poner distintas notificaciones, pero bueno, eso ya lo cambiaré. Pero bueno, lo cambié más que nada por eso, porque bueno, aquí tenemos a Adrián, el portero del Liverpool, de esa remontada épica del Atlético, ahí estaba en el Betis. Lo he cambiado más que nada porque, bueno, muchos sois, no sois seguidores del Atleti, entiendo que igual nos hace mucha gracia ver ese meme, ¿no? Entonces, bueno, me he cambiado. Un saludo a Cristian. Bueno, aquí tenemos... A ver, un segundo. Vale, aquí tenemos, gracias a Gadea Moreno... esta carta de Cañas es súper mítica, mirad, es súper rara, es de las más raras básicas que se ven, yo creo, de Adrenaline. Aquí tenemos al Celta, que volvió a primera, como vemos, con, ¿estaría Yago Aspas? Sí, ahí está Yago Aspas, muy chulo, no veo ningún club más 300, me hace mucha gracia. Mira, Manuel Pablo, por ejemplo, sí que tiene club más 300, al igual que Marchena. Aunque ahora que lo veo, creo que no era por el club, sino por llevar más de 300 partidos en la Liga, ¿no? Porque Marchena no creo que llegase a esos 300 en el Depor. Más de 300 partidos en la Liga deben de ser, ¿vale? Ahí está Valerón también. Un saludo a Sandra. Es increíble ver a Xavi dentro de entrenador y... ¡Ya! Bueno, es que es una locura. Xavi ha coincidido con muchos de los jugadores que... Bueno, muchos no, pero con algún jugador que está entrenando, ¿no? Como Busquets, como Dani Alves, Jordi Alba, Piqué... Claro, eso yo no sé... Se me haría raro, ¿no? Como jugador, bueno. Y como entrenador. Capdevila, ahí vemos, más 300 también. Ahí vemos a Stuani en el Español, ahora en el Girona. Lopo, también, jugador más 300... brutal, esos son, claro, leyendas de la liga, ¿no? Más de 300 partidos no lo puede decir cualquier jugador en la misma liga y en una como la española. Y bueno, aquí como curiosidad tengo guardado este Mikel Rico porque, como veis, el brillo negro es completamente distinto. Esto es una tontería, pero bueno, lo guardé cuando era pequeño y bueno, ahí lo dejo. No me molesta, la verdad. Así que, bien. Aquí tenemos al Levante. Vale, ahí está. El Real Madrid con Casillas, más de 400 partidos en primera. Y bueno, Albiol aquí también, muy chulo. ¿Qué más tenemos? Sami Khedira, que ya había salido la temporada anterior. Michael Essien en el Real Madrid. Ángel Di María, que era un jugadorazo. No lo hemos mencionado mucho. Y bueno, la primera temporada, si no me equivoco, de Luka Modric con el Real Madrid, ¿no? Que había mucha gente que no confiaba en ese fichaje. Y pues mira, al final ha sido de lo mejor que ha hecho el Madrid en los últimos años. Un saludo a Marco, ¿qué tal? Un saludo a Ángel Jesús. Este álbum es de la temporada 2012-2013. Aquí vemos el Málaga con De Michelis, Caballero, venían de jugar la Champions. Brutal equipo, como digo, que bueno, poco a poco fue menguando, hasta incluso bajar de categoría. Isco por aquí en el Málaga, qué jugador era Isco, y cuando vino al Madrid por primera vez, era un espectáculo también, pero bueno, ahora ya sabemos su situación del pobre. Mallorca, también tenemos por aquí a Osasuna, con Puñal, más 300 partidos, en fin, buah, brutal. Nino también ahí en Osasuna, Trasorras, me acuerdo muchísimo de este jugador por el meme de Trasorras y Orras, abriendo sobres, no me toca ningún balón de oro. Muy mítico eso. Gracias Antonio por suscribirte. Un saludo a Jesús. Deberían hacer ADN de la Liga de Adrenaline. Buah, estaría muy guapo, la verdad. Pero bueno, yo lo enfocaría de manera distinta, ¿eh? Habría que echarle un ojo a eso, pero molaría ver leyendas en versiones como Balones de Oro y tal. Incluso algo más exclusivo, ¿no? En vez de las Momentum, que hubiesen puesto una leyenda o
o dos por colección, que tocase una cada dos o tres cajas, eso hubiese estado bien, pero solo una, no saturar con cinco, que se te van a acabar gastando. Bueno, Griezmann, ante su penúltima, antepenúltima temporada con la Real, o penúltima, penúltima creo, ¿eh? Penúltima temporada con la Real, el Sevilla ya de las últimas temporadas de Palop, aquí vemos el resto del Sevilla con Navas, ya también, no sé si esta ya fue su última temporada probablemente. Albelda, Club 300, Diego Alves ya fichado por el Valencia, gran portero, muy buen para penaltis, evidentemente. El Valladolid volviendo a primera, si no me equivoco. Está bien ahí con Javi Guerra, Alberto Bueno. Bueno, ahí lo vemos. Y el Zaragoza con Movilla por aquí. Apoño, mítico también, y el del Postiga, delantero ahí top. Daviletti, dirás al ganador del sorteo al final del directo. Que sí, que sí, que no se me olvida, de verdad, que si el directo lo estoy haciendo principalmente para hacer el sorteo y bueno, sobre todo para agradeceros los 20.000 suscriptores. Los plus defensa, último año, última temporada, si no me equivoco, que aparecen los plus defensa, ¿vale? Con Mascherano, Song, entre otros, ¿vale? Muy chulos, a mí me molan, la verdad. Carta básica, pero bueno, que mola. Y los plus comodín, que esto estaba muy interesante para el juego online, porque a duda le podías poner de defensa o de delantero. Lo que pasa es que no eran muy buenas para jugarse, ¿no? No eran cartas muy, muy buenas, no tenían buena valoración. Pero bueno, estaba interesante el concepto de plus comodín, que era la primera vez que salió. Y aquí tenemos los porterazos que cambiaron radicalmente a un color verde. Este Courtois, por ejemplo, que veis, me falta para la colección del Atleti. Si alguien lo tuviese repetido o lo que sea, pues me puede hablar. Abajo en la descripción, aparte de todo el sorteo y tal, que estáis muy pesados con ello, pero lo entiendo, tenéis también el tema de... joder, lo diré. De las faltas que tengo, ¿vale? Tanto para mi colección del Atleti como las colecciones que estáis viendo, por si alguien tuviese algo, está en mi blog, ¿vale? Os he dejado el enlace, si no me equivoco, confirmarme que sale. Bueno, ahí están los porterazos. No los he comentado mucho, pero están bastante chulas. A mí me gustan estas cartas de porterazo. Y luego los ídolos, que como venía siendo habitual, dos por equipo. Tenemos ahí a Arda y a Philippe en el Atleti, Jordi Alba, Cesc Fàbregas. En fin, jugadorazos, Yago Aspas. Brutal, brutal. Y Wayne Arbeloa. Muy chulos los ídolos, la verdad. Básicos, pero chulos. Puyol, mi carta y mi jugador favorito. Ahora vas a ver una carta muy chula de Puyol, no obstante. ¿Cuánto queda para...? Joder. ¿Qué tal te llevas con Chrome FC? Muy bien, muy bien. Encima él es de Madrid. Nos hemos visto varias veces. Un crack, un crack. Bueno, supercracks. Estos supercracks, no sé qué opináis, pero a mí me encanta. Mira, el que decía Puyol. Ahí tienes ese Puyol supercrack muy chulo. Me molan bastante los diseños de este año de los Supercracks. Y creo que de Puyol, precisamente este año, hay una carta hiper guapa firmada que se podía conseguir en el juego virtual. Al igual que la de Falcao Balón de Oro, que ahora lo veremos. Este Adrián Supercrack, también una carta muy chula que ya tengo para mi colección de la Leti. Hasta hace poco me faltaba, pero bueno, Supercracks muy chulos, tengo todos. Este Casillas también muy guapo. Modric, su primer Supercrack. Beñat, de los primeros Supercracks del Betis. Pedro, Iniesta, bueno, muy guapas, me encantan estos supercracks y los balones de oro que están simplemente brutales. Aquí también tenemos a Tulalán, Negredo, Diego Alves y Soldado y finalizamos con los balones de oro, que no quiero tampoco enseñarlos muy de cerca porque para eso está el vídeo de todos los balones de oro, pero ese Falcao tiene uno firmado que está simplemente brutal. Aquí vemos a Laporta actualización que ya asomaba en el Athletic Club. Insúa, nuevo fichaje. Varane, actualización también el Real Madrid, aunque en la anterior temporada ya había sacado una cartita. Vale, Biel, un saludo, crack. ¿Guardas un sobre sin abrir? No, estas temporadas es lo que me falta. Ya sabéis que a partir de ahora siempre guardo un sobre sin abrir, pero esta temporada, pues bueno, estos años no. Claro, ya me costaba gastarme igual, yo qué sé, un eurillo en un sobre. Pues imagínate guardar, o sea, gastarme un euro y no abrir el sobre, ¿sabes? En aquella época era imposible para mí, pero bueno, tampoco me deja sin dormir el no tenerlos, igual en un futuro los consigo, pero primero quiero centrarme en conseguir las cartas que me faltan, Petrov en el español, ¿eh? Bueno, Orellana que ya empezaba a asomar en esta primera división, no sé por qué, se empieza a ver un poco peor, voy a poner álbum así porque al final aquí no veis nada tampoco interesante. Diego López en el Real Madrid, nuevo fichaje.
Muchas gracias por mirarlo igualmente, David Moreno. Ya sabéis, como os he dicho, os he dejado mis faltas ahí en la descripción. Oye, si no tenéis ninguna, no pasa nada. O sea, ya solo con que lo miréis, os lo agradezco un montón, ¿eh? Nolito ahí en el Granada. Uy, qué susto que ha pasado. Ah, vale, que están. Es que hay una basura ahí de vidrio y claro, lo acaban de recoger. Joder, digo, qué susto que se ha caído, tío. Me he cagado. Bueno, nuevo fichaje, no sé si lo habéis oído, supongo que no. Ricardo por aquí, en fin, de nuevos fichajes y tal de esta temporada. Beto, ahí en el Sevilla, que si no me equivoco jugó una de las finales de Europa League. Y aquí tenemos lo que os estaba diciendo antes. Bueno, solo salió un nuevo plus defensa, que fue este Lugano del Málaga. Pero como veis, los entrenadores seguían teniendo brillo y estaban brutales. Ese brillo estilo supercrack, como digo, con relieve, muy chulos. Tanto Tito Vilanova, ahí vemos en el Barça. Y Diego Pablo Simeone, brutales y muy chulos, la verdad. El diseño de los plus entrenador este año me encantó. Bueno, ese Abel Resino, que hasta hace poco que me lo cambió un suscriptor o me lo regaló, ya no me acuerdo, me faltaba. Y como vemos, Javier Aguirre, bueno, nuevo entrenador del Mallorca, precisamente Luis García, al que han echado. Y este Mourinho también, muy, muy guapo. Hasta hace poco lo tenía repetido y todo. Pero bueno, suelen volar los del Real Madrid, repetidos. Ernesto Valverde por aquí en el Valencia, Paco Gémez en el Rayo, nuevo ídolo de Susaeta, Nolito, Varane y Khedira y Giovanni, y los nuevos supercracks, que también tengo un recuerdo muy bueno. Ahí vemos este Mario Suárez, me falta, por ejemplo, para la colección del Atlético de Madrid, por si alguien lo tuviese. Jordi Alba, nuevo supercrack, y Rakitic, y esta carta de Xavi es de las mejores también, de los mejores balones de oro, porque Xavi solo sacó uno y fue este, de esta temporada, así que mola un montón. A mí personalmente me gusta mucho esta de Xavi. No falta nada para los 23.000, pues no sé cuántos quedan, la verdad, os lo voy a decir. ¿Tienes a Víctor Valdés Supercrack? Sí, claro, lo hemos enseñado antes. Víctor Valdés Supercrack. Si tiene Supercrack, lo tengo. Sí, aquí está. Víctor Valdés Supercrack. ¿Te gustaría que sacasen carta campeona de la Copa del Rey? No, porque es una colección de la Liga. Molaría que sacasen como las Instant, pero bien hechas de la Copa del Rey. Pero no sé quién tiene los derechos de la Copa del Rey. ¿Qué te parecería si Adrenaline sacase un álbum de leyendas? ¿Lo coleccionarías y lo terminarías? Sin duda, Rosa, sin duda. La temporada es la 2012-2013, ¿vale? Y bueno, esta temporada, es verdad, se me olvidaba. Bueno, para empezar, este Xavi lo conseguí porque me acuerdo que compré como, no sé, fue un super lote, no me acuerdo cuánto costó, porque creo que lo pagó mi padre. Pero me pilló un super lote en Mil Anuncios, me acuerdo, de casi todas las que me faltaban, entre ellas las especiales y entre ellos este Xavi nuevo Balón de Oro, por eso lo tengo, no me tocó. Y como curiosidad, hasta hace bien poco no sabía que me faltaban muchas de las ediciones especiales, porque hay algunas que son complicadillas de conseguir. Aquí vemos a Muñaín, que creo que es una de las complicadas, Busquets también, Di María, Jesús Navas, y no sé si Ozil. Por suerte, algunas de ellas me las vendió un suscriptor, otras las cambiaron. Algunas son complicadas y hasta hace poco no sabía que me faltaban, la verdad. Bueno, aquí vemos la parte trasera de la Campeón Card, que ahí la vemos, ya se redujo a solo una. Y ahí veis todas las ediciones especiales, cabían justas. Esto era lo que molaba, que cupiesen todas las cartas justas en el álbum y no hubiese que poner por delante, por detrás y los líos que tenemos ahora. En fin, por detrás, como siempre, publicidad del juego online y pues nada, poco más. ¿Qué carta es la que más os ha gustado de esta colección 2012-2013? Vamos a por la 13-14, vamos a meterle ritmo y os digo ya los suscriptores que tenemos. Yo, para mí, no hay ninguna duda. Esta temporada mi favorita es este Falcao, lo siento, Balón de Oro 100%. Ese Xavi está muy buscado, pues dímelo a mí que lo voy a tener que buscar otra vez para la colección de balones de oro. ¿Cuál es tu mejor carta a Duriz? Pues no lo sé, la verdad. Creo que en la temporada 15 y 16 o por ahí salió una Duriz chulo. Sí, Joaquín, ya lo hemos enseñado. Cholo Simeone. Deberían sacar los escudos de la Liga Smartbank. En Adrenaline no, no me pega. No me pega los escudos de la Liga Smartbank. Por cierto, 22.984 suscriptores. Menos de, bueno, unos 15 para llegar a los 23.000, ¿eh? Locura.
Yo creo que antes de que acabe el año llegamos a 25.000, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que a 25.000 antes de que acabe el año. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Yo, vamos, en la vida, yo pensaba que íbamos a llegar a 15.000 antes de que acabase el año, con eso digo todo. El bicho, Griezmann, Balón de Oro, los de la 15 y la 16. Cholo, cholo, cholo. Gracias, Carlos Pérez, por suscribirte. Bueno, hay un montón de opiniones. Mejores cartas, los supercracks ya digo que están muy chulos. Y vamos pues a por la 13-14, donde ya tenemos novedades que os voy a enseñar a continuación. Gracias también a Pana Juana. Vamos a por otra de las colecciones que mejor recuerdo tengo, que es esta de la 13-14 de Adrenaline, porque como os digo, la de la 12-13, la que os acabo de enseñar, muy buena colección, muy buenos recuerdos, pero no abrí tantos sobres como sí que lo hice en esta colección, que ya cada vez, bueno, esta temporada, ya hay bastantes vídeos en mi canal de este año, de la 13-14, muchos me habéis conocido este año o el anterior, pero tenéis que tener en cuenta que yo llevo con el canal casi 10 años, o sea. Claro, estamos en 2022, creo que hay vídeos hasta de la anterior temporada en mi canal, o sea, es una locura. Claro, muchos de vosotros, insisto, es que esto no sé si sois conscientes, pero yo llevo con el canal mucho, mucho tiempo, o sea, empecé en 2012, en octubre del 2012 empecé con el canal. Claro, para los que me hayáis conocido ahora, y bueno, ahora es cuando más visitas he tenido, más nuevos suscriptores y tal. Pero yo llevo en esto mucho tiempo y podéis ver vídeos ya muy épicos de estas temporadas, ¿vale? Por si os queréis echar unas risas, porque me vais a ver, no me vais a ver, pero sí me vais a oír a mí de niño, ¿vale? Esta temporada, como dice por ahí Hugo, me parece una locura y es muy bonita y muy chula. Pero como digo, poco a poco llevan metiendo más secciones especiales, que está guay, a mí me mola, pero. Pero bueno, es que como las primeras ediciones, en tema de brillo y tal, y de cartas de jugadores y todo eso, es insuperable. Bueno, aquí tenemos ya al Almería, que volvió a Primera División, con Aleix Vidal por aquí. Y la parte trasera, roja, muy chula, la verdad, de mis favoritas. Y ya por primera vez, pues salían los porteros suplentes también en la colección. Como veis, esta temporada fue para mí fue de las que más cambio tuvo, ¿vale? No, pero este ritmo este ritmo es de estos meses de adrenaline. Luego se frena la locura esta de la gente y tal. O sea, encima, ahora que se acaba adrenaline, el mundial no es en verano, no hay contenido que subir del mundial. Subiré Fórmula 1 seguro al canal. Pero claro, no os gusta tanto la Fórmula 1 como. ¡Ojo! Voy a soltar algo aquí. A Kisuke esto igual le gusta. ¿Os molaría que volviese, entre comillas, esto para los más veteranos lo conocerán, Daviletti Poke David? Porque claro, mi canal ahora se llama Daviletti 9, pero en su día era Daviletti Poke David, porque habría sobre todo cartas de Pokémon. ¿Os imagináis que algún día vuelve Poke David? Ojo. ¿Qué recuerdos en Almería? Sí, aquí vemos a Almería. Y bueno, ya digo, para mí las básicas muy chulas, colección muy guapa, como digo. Y bueno, esta pues la conseguí entera, cambiando, comprando y tal. Y bueno, muy buenos recuerdos, sobre todo porque este año el Atleti ganó la Liga. Ganó la Liga el Atleti con este equipo que veis aquí fue el campeón. Y pues bueno, mi recuerdo es exquisito de esta temporada. Una pena, aquí creo que falta Diego Costa, porque al igual que Mario Suárez, que lo tenía firmado, tengo por ahí a Diego Costa, que lo he quitado del álbum, pero bueno, lo tendré que conseguir otra vez. No sé si lo tengo por ahí, seguramente escondido. Porque últimamente hago muchos cambios, pero se me olvida. Bueno, tengo aquí un montón de cartas por abrir porque quiero hacer un vídeo en YouTube, más que nada, pero bueno. Pues Gregorio, lo he dicho antes, en la temporada 11-12, si quieres echa para atrás el directo luego. Y bueno, esa fue la temporada de contar la anécdota. Joder, qué buena memoria. Y sí, bueno, yo salí en una revista jugón también, ¿eh? Salí en una revista jugón. Me gusta la Fórmula 1. Bueno, hoy hay carrera. Vamos, intento no. Voy a acabar por narices este directo antes de la carrera porque quiero verla. Pero bueno, gracias a Devil Belver por suscribirte. Debe de quedar poco ya para los 23.000, ¿eh? Bueno.
Vale, bueno, voy a seguir, que me estoy enrollando. Primera temporada de Neymar en el Barça, ahí lo vemos. ¿Dónde está Messi? Ah, vale, Messi está aquí. Ahí está Leo Messi. Alexis Sánchez casi nos deja el sinvergüenza sin liga. Ahora, bueno, vais a. Bueno, ahora os cuento también otra anécdota de Alexis Sánchez. El Betis, que volvió a primera, no sé si. No, 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 ya estaba en primera, perdón. Fallo mío. Volvió a la temporada anterior. Ahí vemos al Real Betis Balompié, Jorge Molina por ahí, el Celta de Vigo, con Augusto, que luego sería el Atlético, gran jugador. Cabral, que bueno, que aquí lo que pasa en este Cabral es que es como que tiene un tiro ahí en la cabeza, un punto blanco, pero bueno, nada, o sea, yo de pequeño me creía que cualquier cromo era erróneo, ¿sabes? Pero bueno, el Elche, que este sí que no estaba en primera. Bueno, tenemos aquí a Fidel, los que sois fans del Elche, Fidel sigue en el Elche, o sea, brutal. Temporada 13-14, y ahí está, Fidel continúa en el equipo del Elche, brutal. Damián Suárez, ahí en el Elche, Corominas, mítico, Toño también, brutal, brutal, Toño. También ex de Racing, buscando sus equipos. Bueno, Simao, sabrosa aquí en español, brutal. Sí, te regaló la camiseta, Sergio. Joder, ay, Sergio, recuérdame luego si estás. Menos mal que te has pasado, tío, porque ya se me estaba olvidando, ¿eh? Ahora no creo que se me olvide, pero por si acaso cuando llegue a eso, recuérdamelo, ¿vale? Vale, David Moreno, muchísimas gracias por pasarte, tío. Has estado ahí a tope en el chat, muchísimas gracias. No me gustó que se fuese botas de Mercedes. Pues, ojo, 23.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, a mí lo de Bottas realmente sí que me mola que se fuese, porque yo quería ver a Russell competir con Hamilton. Y hemos visto a Hamilton que se ha quedado fuera de la Q1 ayer y Russell llegando a Q3 y quedando sexto. En un coche que no estaba para quedar sexto. De hecho, me decepcionó un poco Fernando Alonso porque creo que tendría que haber quedado quinto ayer en la clasificación, porque es lo que llegó a Ocon. Y yo creo que Alpine tiene ahora mismo. En este circuito, el tercero o el cuarto mejor coche, mejor que Mercedes incluso ahora, pero bueno, esto ya sabéis que la Fórmula 1 tienen que llegar todavía un montón de mejoras y de todo. Pero bueno, lo que pinta muy bien es Carlos Sainz, que estoy muy hypeado, pero de momento Leclerc le está dando una paliza en clasificación. Pero bueno, el año pasado fue parecido. A ver si hoy en esta carrera Carlos queda por delante de Leclerc. Firmo ahora mismo que gane Pérez, Sainz segundo y tercero Verstappen. Me encantaría ver eso. ¿Quién es de esta temporada, Valdés Supercrack? Pues de esta temporada yo, aquí vemos el Levante, el Real Madrid, que este año ganó la Champions, al Atleti, qué pena. Creo que el Atleti merecía un doblete tan bueno, pero bueno, el Real Madrid tenía un equipazo. En Liga se fueron de la posibilidad de ganarla muy pronto y estuvieron a tope en la Champions. A ver si el Atleti hace eso este año, tío. El no centrarse para nada en Liga, si tienen que perder contra el Mallorca, Alavés y los partidos que se vienen ahora, que pierdan arriesgando la cuarta plaza, pero que se centren a full en el Manchester City, tío. Ojalá el Atleti este año llegue lejos en Champions, tío, de verdad. Creo que joder, nos debe una al destino, tío, por lo menos. Pero bueno, a ver si hay algo de suerte. Bueno, aquí tenemos a Carvajal de muy joven, Morata, Yarramendi. Jugadores del Real Madrid que pasaron por ahí, algunos mejores que otros, ¿no? Darder, en el Málaga. Gracias, Beatriz. Sí, bueno, Bottas está demostrando que a pesar de no estar en el Mercedes, ha quedado por delante de Hamilton en la clasificación, ¿eh? O sea, en ese sentido te tienes que alegrar bastante. Ahí tenemos a Osasuna, el equipo. La colección que más rápido he hecho habrá sido la de este año, seguramente. La que más rápido he completado, porque ya digo, mira, Roberto Torres en Osasuna. Ya digo que de estas temporadas todavía me faltan algunas cartas. Esta 13-14 junto a la de la 10-11 creo que son las que más cartas me faltan. Así que, bueno, si tenéis repetidos o lo que sea, ya digo, en la descripción os he dejado mis faltas, ¿vale? Por si acaso sonase la flauta. Pero bueno, esta es la colección base, la tengo completa. Lo que me falta. Aquí vamos a Griezmann, su última temporada en la Real. Lo que me falta. Es sobre todo la actualización, que como digo, se me complicó de niño. Se me complicó bastante el tema de la actualización, no la entendía muy bien. Y hasta que no la entendí, pues no lo hice bien, ¿vale? Porque, bueno, si tenéis que comprar muchos sobres, pues sobre todo intentar que sean de la segunda edición, ¿vale? Gracias a Upaletti. Los pibes likeando. Eso, los pibes que likeen y las pibas que likeen el directo. A ver si llegamos a 500, poco a poco, pero muchas gracias, ¿eh?
El Sevilla con un Vitolo sensacional, jugadorazo. Por el Sevilla han pasado unos jugadorazos espectaculares. Ese Bakka era una locura de jugador. Aquí vemos a Mathieu, Bernat, Canales, Jonas, que también era muy buen delantero. El del Postiga. En fin, bueno, este Fegouli, me estoy dando cuenta que está en mal estado, tendré que cambiarlo. Gracias, Alonso, por suscribirte. Que no es Fernando Alonso, ¿no? Aquí tenemos el Real Valladolid también. Con Mariño de portero. Manucho ahí, delantero. Bueno, el Villarreal. Con Manu Trigueros. Bruno. Musacchio. No sé si era la vuelta ya del Villarreal a la primera. No, creo que sí, ¿eh? Igual. Igual sí. El Villarreal la temporada anterior había estado en segunda, puede ser. Uche por aquí. Y vamos con las especiales. Que ya ha cambiado un poco el tema de las especiales. Ya había más. Tipos de especiales, distintos brillos y tal, pero bueno, los porterazos seguían estando, que han estado casi siempre, casi todas las temporadas, pues bueno, Moyá, Diego López, cada vez jugadores que nos van sonando más. Y luego los 11 de diamantes, que esta sección yo creo que nunca la llegué a entender como tal, porque bueno, supongo que eran 11 cartas de 11 jugadores diamantes, ¿vale? Eran 11 jugadores. 11 diamantes, ¿no? El 11 de las máximas promesas, ¿no? Donde tenemos a Courtois, Montoya, Bartra. Y, por ejemplo, Tello, creo que tenía un cromo erróneo, que debe ser que lo he perdido o algo, porque me sonaba que lo tenía. Que creo que en vez de 81 ponía 82, cosa curiosa. Y el otro Suso, este sí que tengo el cromo erróneo, que como veis, aquí pone 81 y en el cromo erróneo 91. Era una mejor carta para el juego virtual. Y bueno, ahí vemos también a Morata, gracias a Agustín. Los ídolos, Puyol aquí en el Barça, que ya digo, esta era ya de sus últimas temporadas. Una pena que no llegó a tener carta Balón de Oro, ¿no? Alexis Sánchez, que más adelante tendría carta Nuevo Supercrack. Y bueno, el resto de ídolos, como vemos por aquí: Pedro León, Jesús Gámez, Khedira. Este me acuerdo, tío, que salió un montón en sobres. Tenía un montonazo del Hamadoui ese. Me tocaba un montón, era la carta que más me tocó, yo creo. Y luego tenemos aquí las cartas jugón, que estas en ratio eran más o menos igual de difíciles que los supercracks, o eso ponía en el sobre. Y tenemos a Ander Herrera, Muniain, Gavi. Gavi también me tocó unas cuantas veces. Mario Suárez, Arda Turán, Verdú. Y bueno, Trasorras también me suena que me tocase bastante. Xavi Alonso y este Griezmann, muy chulo. Creo que Griezmann era dificilillo. Si no me equivoco, y bueno, las cartas supercracks este año también me gustan bastante. Ahí vemos, por ejemplo, del Atleti van poniendo cada vez más jugadores. Ahí vemos a Coque, Felipe y Juanfran. Y bueno, del Barça y tal, pues por lo mismo. Beñat ahí del Atletic. Y bueno, del Barça un montonazo, como vemos. Del Real Madrid también. Cartas muy chulas, jugadores muy buenos. Ahí vemos Isco. Y esto, a ver, no sabemos si podemos investigar qué pone ahí. No sé si sería partido de presentación o qué, pero es que me sorprende porque, por ejemplo, el Balón de Oro de Forlán tiene una imagen, si no me equivoco, de la UEFA Super Cup. Y es como, es una colección de la liga, no sé por qué han puesto esa imagen. La verdad, no sé ni si pueden, de hecho, pero bueno. Vale. ¿Cuál es la carta que más le tengas aprecio, más exclusiva que tengas? Pues bueno, de esta temporada vamos a ver ahora unas cuantas. Vamos a una de las mejores páginas. Donde tenemos, por ejemplo, la primera carta invencible de la historia. Ahí lo vemos. Esta carta invencible me tocó, de verdad, no sé cuántas veces. Y cuando veis en mis vídeos que le tengo tirria a la carta invencible, es por la historia que tengo yo con la carta invencible. Porque a partir de esta temporada empezó mi historia con las cartas invencibles. Mirad esto. Este álbum que os he enseñado al principio del directo, por si lo queréis ver. Mirad esto, tío. Dos cartas invencibles ahí que tengo repetidas. Bueno, ya me las voy a quedar para la colección que voy a hacer de balones de oro y tal. Pues me las voy a quedar y también voy a hacer las invencibles. Pero, tío, es que todas esas invencibles que habéis visto son repetidas. O sea, siempre me toca la invencible, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos a Messi que está bastante mal estado. Seguramente sea el balón de oro que peor tengo. Pero bueno, ahí vemos jugadores como Neymar, Brutal, Bale, Cristiano. Este era hasta hace poco mi vídeo más visto del canal, ¿eh? De la 13-14 cuando me toca Cristiano Balón de Oro. Buah, si lo queréis ver, brutal. Claro, en aquella época más de 100.000 visitas era algo histórico, ¿no? Y ahora también, ¿no? Pero buah, brutal este Cristiano, ¿eh?
Los de la Fórmula 1, si los queréis ver, echar para atrás el directo y ver el álbum ese que os he enseñado al principio, porque está muy chulo. Solo había una Campeón Kart y bueno, los nuevos fichajes como Sosa, Diego, pero como vais a ver aquí, me faltan muchos de la actualización. Bueno, este Ndiaye que tengo aquí, que está como mal cortado, bueno, no sé, tonterías que voy guardando. Nuevo fichaje por aquí, Canales de la Real, en fin. Bueno, sorprendentemente este, no entiendo por qué tiene una equipación distinta del Valencia, la verdad. No lo sé. Y bueno, me faltan actualización, que ahora llegaremos a ellas, porque ya sabéis que yo las coloco todas juntas. Y aquí vemos con los plus entrenador donde me falta, por ejemplo, Diego Pablo Simeone, tío. Hace poco me cambió un suscriptor este Tata Martino, pero este año pasaba, pues eso, que los entrenadores eran brillantes, eran complicadetes de salir. Y en Panini, si no me equivoco, no se pueden pedir. Y pues bueno, no tenía el del Atleti, el del Madrid y el del Barça. Bueno, por suerte el del Barça me lo cambió un suscriptor, pero me faltan dos de Diego Pablo Simeone, una para la colección del Atleti y otra para esta. Aquí vemos, por ejemplo, a Luis Enrique en el Celta, ¿eh? Ojito. Oh, no, me falta otro. Bueno, en el blog estarán los dos que me faltan. No me acuerdo cuál es el otro. Uno será Ancelotti, ¿no? ¿Quién estaba entrenador aquí en el Madrid? 13-14, sí, Ancelotti. Y el otro, pues no me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo quién es, pero también me falta, ¿vale? Aquí tenemos a Marcelino García Toral. Y como veis, bueno, el premio Premium B, me faltan el A y el C para completarla, aunque bueno, nunca les presté mucha atención, pero bueno, si puedo conseguirlos, perfecto. Los nuevos diamantes, como Sergi Roberto Gessé. Bueno, Gessé en esta temporada es un poco el tema de Ansu Fati, ¿no? Parecía que iba a ser Maradona, Messi, Pelé, y se lesionó y pues bueno, desgraciadamente fue para mal, ¿no? Laporte, Raúl García, Córdoba, Carvajal, Bacca y Jonas, nuevo ídolo. Carles Gil, nuevo jugón, que es una carta complicadilla de conseguir. Y Iturra también. Y hasta hace unos días, no conseguí esta carta de Alexis Sánchez, que bueno, casi nos deja sin liga al Atleti. Pero esta ha sido la carta más complicada de esta colección. Bueno, hay algunas que me faltan, ahora veremos, pero de las más difíciles. Y aquí tenemos el Diego Costa, nuevo Balón de Oro, que también será de las más complicadas de conseguir. Gracias, Rosa María. Un saludo. Hola, Yoquito. ¿Cuántas personas han participado en el sorteo? Cuando haga el sorteo, lo veremos entre todos, pero más de 1.000. Una locura. Más de 1.000 personas han participado. Una locura. Bueno, y las ediciones especiales, como veis, Diego Costa, que creo que era el pack de inicio, Villa de los sobres premium. Y ahora veremos la carta más especial. Xavi, también de los sobres premium. En fin, tengo aquí todas. Y como siempre hago, como veis. Coloco las cartas actualización todas juntas al final, lo llevo haciendo así como veis desde la 13-14 y pues me faltan algunas, ¿no? De actualización, esto es lo que más se me ha complicado y todavía me faltan unas cuantas para acabar la colección, como veis, estas dos también de aquí, bueno, aquí tenemos a Juan Miguel, jugadorazo del Betis ahora, y bueno, me falta también esta de aquí, no sé si alguien con suerte las tendrá. Pero aquí no acaba la colección, ¿vale? Ya digo que en la descripción están mis faltas y tengo dos de las cartas más especiales de esta colección, que son estas firmadas. Por cierto, el álbum que os acabo de enseñar, igual me animo y coloco las firmadas en ese álbum, porque me gusta mucho cómo quedan. Aquí tenemos la de Villa edición limitada firmada, edición especial, de mis cartas favoritas de Adrenaline. No está en perfecto estado como se ve ahí, pero es muy especial este Villa para mí y bueno. Una cartaza. No está perfecta, pero siempre digo que mejor tenerla a no tenerla. Y en este caso, pues Villa, simplemente brutal. Y hace poco también compré a un suscriptor este Xavi, ¿vale? No me gusta mucho comprar cartas, pero bueno, era un buen precio por esta carta de Xavi. Me costó 25 y bueno, están complicadas de conseguir. Sé que no son firmas reales. Sé que, bueno, por 25 euros seguramente haya cartazas con firmas reales de jugadores muy chulas también, pero bueno, me salió y dije, venga, va, voy a comprarla porque tengo casi todas las firmadas de la historia y serigrafiadas, ¿vale? Lo llamo firmas, pero son serigrafiadas, no son firmas reales y estas son muy, muy chulas. La verdad que si tuviese que quedarme con una carta de la colección sería este Villa o el Balón de Oro de Diego Costa, la verdad, por lo que significa. A pesar de que Neymar, Bale, Cristiano son cartas muy guapas. Ese Balón de Oro de Diego Costa está muy chulo, la verdad, es brutal.
¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra carta favorita? Vamos a pasar ya a la temporada siguiente, ¿vale? Temporada que toca ahora 14-15. Esto es un no parar, ¿eh? Y no llevamos ni la mitad todavía. 23K, sí, Aitor, muchísimas gracias, tío, muchísimas gracias. Están geniales. Bueno, sí, lo que digo, este Villa, esa mellita de ahí me molesta un poco, pero me la cambió un suscriptor que la tenía, así que no me puedo quejar y por lo menos la tengo. Si en algún futuro tengo la opción de conseguirla en perfecto estado, lo intentaré, pero este Xavi sí que está en perfecto estado, la verdad, y me mola bastante la carta. Pero bueno, estas son seguramente lo que digo, las meteré probablemente en ese álbum que tengo ahí, que creo que pueden quedar muy guapas todas juntas. Xavi, ¿en qué año se fue del Barcelona? Buena pregunta. Esto te lo responderá mejor la gente del Barça, pero creo que en la temporada siguiente a esta, ¿eh? Creo que en la temporada siguiente a esta. Por equipación y tal, igual lo puedo adivinar, pero hay que llegar a la temporada en cuestión. Bueno, ¿cuál es vuestra carta favorita? Acabaré el directo antes de que acabe, o sea, antes de que empiece la Fórmula 1, sobre las 6:50 o así, así que vamos a meterle algo de prisa a esto, mientras me ponéis, sí, pues me estoy dando cuenta que me quedan menos de 2 horas. Y vamos a la 14:15, voy a meterle un poco de caña a las, sobre todo, básicas. Vale, no me voy a enrollar mucho a no ser de que vea algo súper mega interesante. ¿Por qué? Porque este directo es lo que os digo, ¿eh? Yo tenía pensado hacer el directo de 8 horas, pero bueno, no tenía que coincidirme un fin de semana que no tuviese fútbol, ni jugase el Atleti, ni hubiese Fórmula 1, y pues bueno, como ha habido Fórmula 1, pues mira, lo hago un poco más express, y ya en un futuro igual nos hacemos un directo 12 horas o algo así, por un especial. 30, 40, 50 mil suscriptores si se llega algún día, pues tenemos ahí la opción, ¿vale? 15-16, decís que se fue Xavi, pues en esta todavía no, en esta todavía no se fue Xavi, ¿en este igual se fue Iniesta? No, no sé. La caja la daré 10 minutos antes de irme, o sea, no tarda mucho más en hacerse eso, ¿vale? Bueno, temporada 14-15, vemos aquí Thomas Partey en el Almería, así ya de entrada, y bueno, ya el diseño no me convence tanto, sinceramente, de las básicas, no sé qué opináis vosotros, pero ya para mí este año no me convence tanto, la verdad. Se fue el año del triplete de Luis Enrique, pues es que yo no soy del Barça, no me sé esos años, la verdad, no tengo ni idea. Pues no, pues entonces se fue en 2015, claro, porque el Barça ganó la Champions en 2015. Pues sí, esta temporada, tío, lo que estoy diciendo, esta temporada, tengo razón. Bueno, aquí tenemos el Athletic Club, ahí está, el Atlético de Madrid, que este año el Atleti, si no me equivoco, peleó la Liga con Madrid-Barça hasta la última jornada. Se quedó a 3 puntos de ganar la Liga el Atleti, a 1 o 2 el Madrid, y la acabó ganando el Barça. Fue una locura temporada. Y este año fue cuando estaba Ancelotti, que le pasó, no le ha pasado este año, pero sí que le pasó este año, que no reservó mucho a los jugadores. Bueno, año del fichaje de Jan Oblak, ¿eh? Historia esto. Y bueno, Griezmann y Mandzukic, entre otros. Ya asomaba por aquí los Saúles. Bueno, Cherchi, épico. Bueno, Raúl Jiménez también por ahí. Lo dicho. No, se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, Dani Alves por aquí, Claudio Bravo, y ahí ya no estaba Víctor Valdés, que se fue al Mónaco y bueno, pasó lo que pasó. Ter Stegen, gracias Víctor por suscribirte. Soy de España, 23K, muchísimas gracias Mónica. Bueno, aquí vemos Xavi, que ya salía como suplente, porque ya sabéis que hasta aquí se supone que es el 11 titular más o menos, y aquí eran un poco los suplentes, y aquí ya Xavi aparece como suplente, era su última temporada, sí. Aquí vemos al Celta de Vigo, muy chulo, la Ribey, me acuerdo que tenía ahí, que vamos, cuando jugó contra el Rayo le marcó gol, joder, me acuerdo unas cosas, macho. El Córdoba, por aquí en Primera División, ahí vemos, luego el Depor, ya ante sus últimas temporadas, si no la última, en Primera. Aquí tenemos también al Eibar, historia, primera vez que llegaban a Primera División, si no me equivoco. Ahí lo vemos, que el Eibar descendió esta temporada, pero por problemas administrativos acabó descendiendo el Córdoba y el Eibar se salvó. Y luego estuvo unas cuantas temporadas más en Primera, ahora ha vuelto a Segunda justo este último año, pero bueno. El Elche también por aquí, como vemos, ¡buah! Faisal Fajir, ¿eh? Mítico, ahí está, en el
Elche, bueno, vamos a ir un poquito más de caña, ¿no? A las básicas. Aquí Alex Fernández también. Lo siento si me salta algún jugador interesante. Si queréis verlo, pues pausar el vídeo, ¿vale? La carta con menos media de la historia de Adrenaline. Buena pregunta, no tengo ni idea, ¿eh? Habría que sacar todos los álbumes y ponerse a comparar, ¿no? Bueno, el Real Madrid, como digo, esta temporada no ganó nada porque lo ganó todo el Barça, pero tenían un auténtico equipazo. Gareth Bale, James, bueno, este Modric sin el pelo largo parece un pato, tío. No me gusta. Mejor con el pelo largo. El Chicharito Hernández también por aquí, con el Real Madrid, Keylor Navas. Aquí tenemos al Málaga. Ahí está. Mira, y aquí tenemos un error. ¿No lo veis? El de Sergio Sánchez, ¿vale? Que esto creo que pasó un par o tres de errores esta temporada. Sergio Sánchez, bien. Con el nombre bien puesto. Y Sergio Sánchez. Bueno, se equivocaron. Puede pasar. Lo bueno es que antes corregían los errores. Gracias, Lobicari. Ahora se equivocan y no los corrigen, ¿no? Molaba más cuando los corregían y podías tener el erróneo y el no erróneo. Aquí tenemos al Rayito. Real Sociedad por aquí. Guay, con Rulli por ahí. El Sevilla. Denis Suárez. Vitolo de Deulofeu. Yago Aspas, que estuvo solo una temporada. Pero no dio el nivel. Estuvo en el Liverpool y en el Sevilla, para quien no lo conozca, para quien no lo sepa. Pero no dio el nivel. Volvió al Celta, que es donde realmente sí que lo dio. Y es súper, súper bueno. RDP, Rodrigo de Paul, ahora en el Atlético, pero ahí en el Valencia. El Villarreal por aquí con Denis Seisev. Luciano Vietto, que bueno, este era una súper joven promesa que fichó el Atleti y fracasó también en el Atlético, aunque en el Villarreal tiene una pinta brutal. Gracias a Innova por suscribirte. Porterazos, como veis, Moyá ya de primeras en el Atlético de Madrid. El titular era Moyá, no Black, como curiosidad. Y bueno, los 11 de diamantes, donde aquí tenemos gente como Saúl, Gallá, Rulli, muchos. Sí que han llegado a lo que parecían ser, y otros, bueno, no tanto. Aquí tenemos a Munir y a Rodrigo. Los jugón, que las cartas jugón esta temporada no eran tan difíciles de conseguir como la temporada anterior. Vale, y los ídolos que, bueno, no me gustan tanto. Como veis, hay algunas especiales que empeoraban ya un poco con los años, pero bueno, los ídolos es una especial mítica. Nunca puede faltar. Y no sé, no me acuerdo. No sé si hay uno de Eibar que tenía escudo erróneo con el del Levante. La verdad es que no recuerdo ahora mismo. Pero creo que también había un errorcillo por ahí. Lo que pasa es que, claro, no completaba todo. Tampoco es que me vaya la vida en ello, con los errores. Pero bueno, intento poco a poco. ¿Quién va a ganar, el Madrid o el Chelsea? Hombre, yo creo que el Madrid. ¿Cuál es tu porra para la final de la Liga Promises entre Madrid y Barça? A las 6 en gol, pues que la gana el Barça. Vale, aquí tenemos a los dúos imparables. Que curiosamente, los dúos imparables, pues eran casi tan difíciles como las cartas super crack, ¿no? Y ahí tenemos gente como Bale y Cristiano, Neymar y Messi. Muy chulo, ¿vale? Muy, muy chulo. Y creo que este año fue el año que el Barça fichó a Luis Suárez, sí. Y ahora hablaremos un poco de eso. Y aquí tenemos los super cracks. En mi opinión, me gustan los super cracks. Están guays. Arda Turán, Griezmann, Godín y Koke en el Atleti, este de Mathieu, bueno, en fin. Vale, que me han metido por debajo una carta que me ha llegado al buzón. Yo, bueno, vale, cosa rara. Bueno, aquí tenemos. ¿Qué opináis de los supercracks? A mí me gustan. Rakitic, aquí en el Barça, fichaje también. Ahí está, a ver. Ah, vale, no se puede echar más para atrás. Iniesta. Bueno, este Casilla, que tiene una versión firmada real por el juego virtual y tal, muy chula. Y bueno, lo de Luis Suárez que os quería comentar, y es que curiosamente Luis Suárez solo tiene una carta Balón de Oro con el Barça, tío. Un jugador que ha sido pichichi con el club culé, no sé. Siempre se le ha dado mucha importancia a Neymar, obviamente a Messi. Pero que solo Luis Suárez tenga un Balón de Oro con el Barça me parece súper extraño, sinceramente. Aquí tenemos los Balones de Oro, que por ejemplo podría haber entrado Luis Suárez por delante de James, ¿no? Pero claro, poner tres del Barça y uno del Madrid queda feillo, ¿no? Digamos.
Y ahí tenemos también la carta invencible, gracias Miguel por suscribirte. Ahí tenemos a Cristiano y la carta invencible junto con la campeón card. Aquí lo hicieron muy bien porque acababa la campeón card y acababa la colección base en la 468. Eso a mí me mola, que acabe justo y que aquí en la siguiente hoja ya empiece la actualización, donde tenemos los entrenadores ya sin brillar ni nada. Pues bueno, Luis Enrique en el Barça, año que ganaron el triplete. En el Madrid, Carleto Ancelotti, que creo que era su último año ya. Y bueno, luego los nuevos fichajes, histórico esto. La vuelta del niño al Atlético de Madrid. No sé, creo que tengo unas 6 o 7 cartas básicas de este Torres. Y pocas me parecen, la verdad. Aquí tenemos más fichajes como Lucas Silva por el Real Madrid. Nuevo 11 de diamantes de un tal José María Jiménez en el Atleti. Ahí lo vemos. Luego tenemos esta. Esta también tengo un par o tres de ellas. Y pocas me parecen, aparte de las que tengo metidas en álbumes. Esta de Torres. No, esta de Torres creo que tengo menos. Esta tengo menos. Pero bueno, el nuevo dúo imparable, muy chulo y muy necesario, creo, de Griezmann Mandzukic, que hicieron una primera vuelta espectacular. Y bueno, la de Fernando Torres, que me encanta. Esta disco también muy chula. Ahora veremos la parte de la izquierda, ¿vale? Nuevo supercrack de Enzo Pérez y de Vieto, que hicieron también una temporada muy buena, si no me equivoco. Bueno, Vieto lo que os venía diciendo. Y este Balón de Oro de Sergio Ramos, que es una maravilla. Muy, muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. Ahí está. Un saludo a Juntos Jugamos. Y luego tenemos las ediciones limitadas, que siempre las coloco por equipos. Mandzukic de los sobres premium. Había ediciones limitadas por primera vez en versión dúo imparable, que ahora vemos ediciones especiales en versión ídolo y tal. Pues ya en esta época empezaron a innovar con ello. Sergio Busquets también salía en los sobres premium, que es de una de las firmadas. Y bueno, esta de Kroos y Modric. Kroos cuando vino al Madrid esta temporada. Luego tenemos a Bale, Casillas, que no se nos olvida que esté por ahí. Y luego vamos a ver la actualización, ¿vale? Que ya sabéis que lo tengo aquí puesto a la izquierda. Donde vemos dos Jiménez. ¿Por qué? Porque aquí, no sé si lo leéis bien, Jiménez. Y aquí pone Jiménez. Una carta errónea. Y como es un bis, pues no podía ponerlo por detrás de él. Así que pues lo puse al lado. Actualización de Iñaki Williams. Ahí vemos. Otras actualizaciones como Arbeloa y Nacho. Pedro León. Bueno, aquí vemos un poco todo. Y diréis, ¿aquí acaba? Pues no, porque bueno, aparte de los premium, que me faltan el B y el C, tenemos, atención a esto, porque hay en alguna temporada que se me olvidó esto, y esto, chicos, es muy importante, porque ya sabéis que en la colección actual de Adrenaline falta por salir la edición especial de Puado, pero más adelante, como en junio o en agosto, Panini tiene la maravillosa idea de sacar una edición limitada de algún jugador random que no haya sacado carta, ¿no? Puede ser, por ejemplo, imagínate que sacan una edición limitada de Serrano, del Atlético de Madrid, podría ser edición limitada básica, es una edición limitada básica, que te plantan en una revista jugón para que tengas que comprarla, ¿no? Este año, pues, estuve atento y las compré, eran dos revistas jugón con 4 cada una, bien, pero si no te acuerdas, cuidado porque luego te pueden meter una buena sablada, porque en la 15-16, en la siguiente temporada esta, la siguiente temporada, la 14-15, te meten una buena sablada por las 4 que me faltan a mí, pero bueno. Y la joya de la corona de esta colección, conseguida hace muy poco, este Mario Mandzukic. Edición limitada firmada, no en perfecto estado, pero muy chula, bastante complicada de conseguir. Pensaba que nunca la conseguiría, sinceramente, era la única del Atleti que digo, guau, esta es que no la voy a conseguir ni de coña. Y pues me la cambié un suscriptor. Es que estáis ahí para todo, la verdad, y os lo agradezco un montón, porque este Mandzukic no me esperaba conseguirlo, No me esperaba conseguirlo, y aquí lo tenéis. Mandzukic, de esta temporada me falta la de Busquets, no sé si alguien lo tendrá para cambiar, pero bueno, me falta la de Busquets firmada. Y pues bueno, mi carta favorita de este año, a ver qué opináis vosotros, cuál es vuestra favorita. Igual diría la de Mandzukic, pero no puedo decir la de Mandzukic estando esta. Uy, un segundo, no sé si lo he movido. Ahí está. Estando esta, no puedo decir la de Mario Mandzukic. Esta de Fernando Torres, para mí, es mi favorita por la vuelta del niño. Brutal. ¿Tú crees que Joao Félix va a ser el futuro Messi? No, el futuro Messi no. Joao Félix va a ser el futuro Joao Félix.
Yo a Félix le tengo una fe impresionante. Yo creo que va a ser un jugadorazo en el Atlético de Madrid y ojalá se quede por muchos años. Y yo creo que lo de que haya vuelto Griezmann al Atleti es lo mejor que le podría haber pasado a Joao Félix, porque está aprendiendo un montón. Buah, esto es algo que me preguntáis un montón, que dónde consigo las fundas. Creo que en la cromería de Valencia venden fundas de este estilo, que son transparentes. Yo meto el cromo aquí y luego las meto en una Top Loader, ¿vale? Si las queréis buscar, las Top Loader sí que las compré en Amazon, ¿vale? No, en Amazon no, perdón. Las compré en una tienda de Madrid, ¿vale? Que estaba cerca de donde entreno yo el fútbol. No recomiendo mucho comprar por internet las fundas, ¿eh? Os recomiendo que vayáis a tiendas físicas que sepan de ello, porque por internet normalmente están más caras de lo que están en tiendas. Por ejemplo, 25 Top Loaders a mí me costaba 2,5 € y por internet no creo que no veo que bajen de 5 o 7 €. Una locura. Pero bueno, estas fundas se llaman Top Loaders, ¿vale? Para quien lo pregunte. Y bueno, dicho esto, vamos a por la siguiente temporada, que no me quiero enrollar más. Y nada, temporada 15-16. Poco a poco nos acercamos a la actualidad. Temporada muy chula también, esta portada con Antoine Griezmann me chifla, sinceramente, sobre todo por lo que vamos a ver a continuación y sobre todo también me gusta mucho valorar las colecciones por el recuerdo que tengo de las equipaciones y esta equipación del Atlético de Madrid era brutal. Este año el Atleti llegó a la final de Champions y la perdió contra el Madrid en penaltis. Y buah, me hubiese parecido impresionante que el Atleti hubiese ganado la Champions con esta camiseta, porque es maravillosa. Es de las mejores equipaciones del Atlético de Madrid. Yo esta temporada me compré la segunda equipación. Y joder, no veáis cómo me arrepiento, sinceramente, de no haberme comprado más primeras equipaciones. Porque yo siempre, cuando me compraba la segunda equipación del Atleti, era porque ya tenía unas cuantas de rojo y blanco y me apetecía cambiar, ¿vale? Pero es que las últimas que han sacado de rojo y blanco es que son infumables, tío. Las de los últimos 5 años del Atleti, de verdad. 5 no sé, pero de los 4 últimos años, de verdad, ninguna bonita, tío. Ninguna bonita. Y claro, ahora me arrepiento porque no me gustan, ¿sabes? Si me compro siempre ahora las segundas, porque son las más decentes. Bueno, temporada 15-16, vamos a por el Athletic Club. Como veis, parte trasera un poco. Ah, no me convence, pero bueno. Aquí vemos. Pues ahí. Uy, va. Aquí vemos, a veces se quedan pegadas las partes de arriba. Y ya vemos aquí a Jan Oblak titular. Buah, ya digo, la equipación es brutal. La equipación es brutal. La equipación es brutal. Maravilla, maravilla. Bueno, ahí tenemos a Jan Oblak, Moyá, Savic, en fin. Buah, Fernando Torres, tío. Es que encima el Atleti tenía que haber ganado esta Champions, tío. Que estaba Fernando Torres. Y que si hubiese ido del Atleti ganando la Champions, hubiese sido épico. El Atleti eliminó a este Barça de la Champions, de hecho, a este Barça de Messi, de jugadorazos, un equipazo que tenía el Barça. De verdad, qué rabia me dio cada vez que lo veo, tío. Y bueno, no veáis, claro, lo feliz que fui cuando eliminamos al Barça a Arda Turán, ¿no? Que nos dejó por irse al Barça y ya vimos cómo le fue. Hace mucho frío fuera del Atlético de Madrid. Alguno se reirá cuando digo esto, pero hace mucho frío, de verdad. Y hay ju muchos jugadores que se van y piden volver. Diego Costa, Felipe, Thiago. Bueno, Thiago no se llegó ni a ir y pidió volver. Griezmann, en fin, Lucas Hernández ahora. Es por algo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Dani Ceballos en el Betis. Continuamos aquí con el Celtiña. Bueno, Augusto sale con una cara un poco extraña. Orellana por ahí. Bueno, vamos a pasar un poco rápida la versión básica. Cani ahí en el Depor, que creo que este año volvió a primera y ya sí que sí sería el último, si no me equivoco. Hablo de memoria. Aquí vemos el Eibar, que como dije antes, se salvó por culpa del Córdoba, realmente. Problemas ahí administrativos. Irureta, me acuerdo de este portero. El Español con Pau López por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esta cartita del portero este del Español es un poco extraña. Guaita. Tengo la edición limitada de Griezmann Repe, ¿vale? Pues si tenéis alguna de las que me faltan, que ya sabéis que está abajo en la descripción mis faltas, meteros en el link, hablarme luego por Instagram, ¿vale? Intentaré responder a todos. Bueno, aquí tenemos al Granada,
A la Unión Deportiva Las Palmas, aquí en Primera División, ascendió. Valerón, William José, ¡buah! Brutal. También tenemos aquí el Levante con Rubén García, jugador de Osasuna actual. El Real Madrid, campeón de la Champions este año y ganaría tres seguidas con Bale, Ramos y compañía. Isco en buena versión, Cristiano Prime, ¿qué voy a decir? Bueno, Kovacic aquí. El Madrid, es que mirad el banquillo que tenía el Madrid. Esto era el banquillo, ¿eh? Claro, ¿cómo competías contra James, Casemiro, Kovacic, que salían de banquillo, tío? Es que era una locura ese Madrid. Era una locura. Me daba mucha envidia el banquillo que tenía en Madrid y Barça. Era el fuerte real, ¿no? Porque tú puedes competir, pero si tienes un buen banquillo es muy complicado que te ganen, ¿no? Sobre todo a dos partidos. Y eso es lo que tiene el Atleti ahora. El Atleti tiene un banquillo brutal, ¿no? Es lo que no entiendo por qué el Atleti ha ido tan mal esta temporada en la Liga, ¿no? Que yo creo que el Atleti podría haber... Vamos, debería haber peleado más la Liga este año. Si hubiesen jugado como están jugando ahora, pues bueno, como el Barça, estaría todo mucho más interesante. Canales en la Real Sociedad, como vemos por aquí. Íñigo Martínez ante una de sus últimas ya temporadas en la Real. Carlitos Vela, jugadorazo. Buah, Konoplyanka, me acuerdo de este jugador ucraniano. Muy bueno, estaba muy top. Me acuerdo que no sé si venía del Dnipro o un equipo así. Y al final acabó jugando el Sevilla contra el Dnipro la final de Europa League, algo súper random. Immobile en el Sevilla, y aquí ya el Sporting, ahora sí, volvió a primera y creo que su última temporada, igual que el Depor. Ahí vemos el Sporting, luego tenemos aquí al Valencia. Tengo 21 años, ¿vale? Ya han preguntado por ahí. Rodrigo de Paul, ahí otra cartita en el Valencia, curioso. Denis Suárez ahí en el Villarreal, Areola, ¡buah! Brutal, aquí vemos el Villarreal y vamos con los porterazos directamente, versión morada, bueno, ya tenemos ahí a Jan Oblak, ¿no? Muy chulo y bueno, porteros como Casilla, Rulli, Diego Alves, ahí está. Luego los diamantes, ¿vale? Diamantes, solo tenemos 9, han bajado. Y teníamos a Oliver, Ángel Correa, Sergio Roberto, Williams, Ceballos, Marco Asensio en el Español y Araujo, pero no es el de ahora, y Jaume. Luego tenemos ídolos, seguimos, 2 por equipo, Juanfran y Gavi en el Atleti, Mascherano por ahí en el Barça, Gerard Moreno en el Español, ¡buah! Ya estos os deben de sonar más, ¿eh? Carvajal y Pepe, ídolos del Madrid, Reyes ahí en el Sevilla, bueno. Y pasamos a la primera novedad, gracias Fran77 por suscribirte. Pasamos a la novedad de las Fuerza 4, como veis, más secciones en versiones especiales y tal. Bueno, las Fuerza 4, como veis, súper potentes, tenían 100 de defensa, antes eran muy chetadas para el juego online. Y bueno, 5 había ahí. Y los dos imparables que, como venía pasando en los últimos años, ratio mismo que los supercracks. Griezmann, Torres por ahí, dúos imparables. Y ya pasamos a los supercracks, donde tenemos otra de las cartas más chulas, que es esta de Fernando Torres, con la equipación que tanto me gusta. Sorprendentemente, solo 2 supercracks del Atlético de Madrid. Recuerdo enfadarme bastante cuando vi el listado en esta época, porque, joder, el Atleti, que venía haciendo temporadas muy buenas, que solo sacasen 2 supercracks me parecía poco. Y como vemos, Neymar degradado a supercrack significa porque Luis Suárez por fin tendría su meritorio Balón de Oro. Pero bueno, ahí vemos Kameni supercrack, que no está perfecto. Vais a ver que pongo en esa lista de faltas pues algunas cartas como este Kameni, seguramente Marcelo. ¿Por qué? Porque quiero mejorar su estado, ¿no? Hay algunas cartas que no me corren tanta prisa. Pero bueno, también si algún día las puedo conseguir, pues bien. Y aquí tenemos el primer Balón de Oro de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. A ver si enfoca. Muy chula esta carta, más que merecido. Y luego tenemos, gracias a Miguel por suscribirse, este pedazo Luis Suárez, que para mí es uno de los Balones de Oro más chulos también de la colección. Y este Cristiano, como veis, y Messi, ya ni os cuento. También la carta invencible. Y como venía siendo costumbre, no como los últimos años, pero sí este... Campeón Card para acabar la colección base y ya está. Y pasamos a lo que sería la actualización. Gracias, Kisuke, por decírselo. ¡Esta es tu favorita, Dani! Oye, tenéis que ir diciendo...
Tenéis que ir diciendo, pues eso, cuál es vuestra colección favorita, ¿vale? Cuando salga, decir como Dani, oye, esta es mi colección favorita, porque también molaría verlo. Algún día igual hacemos una encuesta, ¿no? O algo. Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ya vemos que ahí ha cambiado. Bueno, estos son los entrenadores de esta temporada. Gary Neville en el Valencia, en fin, fue un fracaso. La verdad, no, es que no tenía mucho sentido. Gracias, Vanessa, por suscribirte. Y bueno, los fichajes de Crane Viter y este fichaje, muy importante este fichaje del Atlético de Madrid. Yo creo que de hecho el Atlético llega a la final de Champions en parte gracias a este fichaje de Augusto Fernández. Jugadorazo y para mí de, vamos, lo mejor que ha fichado el Atlético en invierno. O sea, muy, muy bueno. Jugador que cuando vino yo, la verdad, no había visto mucho de él en el Celta y no lo entendía muy bien. Y vamos, espectacular. Me encantó. Aquí vemos más nuevos fichajes. Pues Luis Suárez, de momento me falta. Rodri, háblame por Instagram. Sergio, ¿esta fue la temporada en el que el Celta llegó a las semis de Europa League, tío? Con el fallo de John Guidetti, si no me equivoco, contra el Manchester. Puede ser. Para ti, ¿cuál es el mejor tipo de carta entre todas las colecciones? Quitando balones de oro y supercracks. Ostras, buena pregunta. Igual si me tengo que quedar con alguna es sin, quitando balones de oro y supercrack, claro. Igual los ídolos, tío, porque los ídolos es una carta que yo creo que deja contento a todo el mundo, porque todos los equipos tienen su carta ídolo mínimo uno. Y bueno, yo creo que es muy necesario, es como lleva todos los años, ¿no? Me gusta mucho, bueno, también los porterazo me molan. Y las versiones especiales de los entrenadores me molan mucho, tío. Me estoy dando cuenta que me molan mucho. Aquí tenemos las nuevas cartas, pues mira, nuevo diamante Peñaranda, nuevo diamante Joao Cancelo, actual del Manchester City, ahora jugando un poco lateral izquierdo si no me equivoco, Carrasco, nuevo ídolo, jugadorazo, Daniel Bass en el Celta, brutal, lo tenía casi completo y me lo robaron, no me fastidies, tío. Buah, tío, me acuerdo de esta temporada del Celta, donde aquí vemos a Bass, nuevo ídolo, que llegó a las semifinales de la Europa League y, tío, la tuvo, no sé si fue en el minuto 96 o algo así. No me acuerdo muy bien, pero creo que fue como un pase de la muerte o algo así, lo típico que metes siempre. Y no. Y el Celta se quedó a nada de eliminar al Manchester United en su casa para llegar a la final de la Europa League, tío, qué pena. Hay equipos como ese Celta, por ejemplo, me hubiese dado mucha rabia que el Villarreal no hubiese ganado la Europa League el año pasado. Equipos como el Athletic Club, que bueno, obviamente quería que perdiese, pero llegaron a la final de Europa League contra el Atlético y me hubiese encantado que el Atlético hubiese llegado a la temporada anterior o la siguiente para apoyarles y que la hubiesen ganado, ¿no? Equipos, pues eso, como Valencia o Atlético de Madrid, que podrían tener en sus vitrinas una Champions. En fin, una locura, pero bueno. Y aquí tenemos, bueno, más nuevo ídolo Mario, nueva Fuerza 4 del Athletic Club, nuevo dúo imparable y los nuevos supercracks, que estos también los estoy buscando casi todos porque están un poco en mal estado. Debe ser que yo, pues, no me daba por cuidarlos mucho. Y este balón de oro de Bale, que me encanta, es un balón de oro muy, muy chulo y me mola bastante. Luego vamos aquí ya a las ediciones limitadas, ¿vale? Donde tenemos la de Oblak y Moyá, que la busco un par de veces para mi colección. Yago Aspas, de ese Celtinha del que estábamos hablando. La primera Premium Oro, como veis aquí, de este Iniesta. Brutal. Este Koke y Dani Alves tenían carta firmada, serigrafiada. Este Isco, también del Premium Oro. Primera vez que salía el tema del Premium Oro, pero como veis, cada vez más ediciones limitadas y más productos. No obstante, esta temporada, como veis, 18 ediciones limitadas. Y esta temporada vamos por 27, ¿eh? Y luego, pues aquí tenemos, gracias Luis Miguel Bono por suscribirte, el premio Premium A. Ahora llego a esta parte porque quiero enseñaros antes. Bueno, la Card Premio Premium, esta que ya digo con el sobre de 10 euros, las actualizaciones que sí que tengo todas. Vamos aquí a Jordán, a Vermaelen, tío, a Thomas Partey en el Atleti, Lucas Vázquez, Nacho también por ahí. Y aquí tenemos la última que, si no me equivoco, es Santi Mina. Y aquí me falta, creo que no me falta ninguna, ¿no? Del Villarreal no habría cuatro, no, no, creo que no. Bueno, no sé si aquí me faltará una. Aquí me falta, ¿alguien sabe si me falta aquí una actualización? Igual no la tengo puesta en faltas, ¿eh? Porque no sé si aquí me falta una y aquí lo dejé para los premio premium. El caso es que esta es la temporada que os digo que me faltan las ediciones limitadas como esta de Oyarzabal, ¿vale? Había cuatro, hubo un suscriptor que me dijo que tenía Oyarzabal.
me lo cambió, pero las otras tres no las tenía, ¿no? A saber qué hizo con ellas, así que bueno. La más difícil, de hecho, creo que es la de Oyarzábal, porque es rookie, seguramente. Pero bueno, me faltan las otras tres. No sé si alguien tuviese las cuatro, pues a ver si alguien tal. Y bueno, el premio B y C, y no sé si me falta, lo que digo, una actualización ahí, la verdad. 23.100 suscriptores, muchísimas gracias a todos. No tengo el papelito, no tengo el papelito. Esta temporada no guardé papelito. Bueno, temporada 15-16, que tengo un recuerdo muy bonito, porque conseguí, gracias a Narf, mi primera edición limitada serigrafiada de Adrenalin, que es este coque. Brutal este coque. Le tengo un recuerdo y un cariño especial. Me encanta. Coque, edición limitada firmada. ¿Cuál es vuestra carta favorita? Yo, si me tuviese que quedar con una, va a ser este coque, por el recuerdo que tengo y el regalo que me hizo un suscriptor. ¿Cuál es para vosotros? A ver qué decís por ahí. Ya le he dado like. ¿Qué chilena fue mejor, la de Ronaldo o la de Bale? Yo creo que la de Bale. Más que nada porque en una final de Champions, tío, para mí la de Bale, sinceramente. ¿Cuál crees que es la carta de fichaje más random de la historia de Adrenalin? Boateng, nuevo supercrack con el Barça. Buah. Buah, algún día podríamos hacer eso porque hay un montón. Hay un montonazo. Esa es una muy random, pero alguna más habrá ahora cuando vayamos viendo. Sobre todo los últimos años han desvariado mucho en ese tema. O sea, nos vamos a echar unas risas. Coque, coque, a todos os mola este coque. Es que este coque es brutal. Pero bueno, ya vamos viendo que en el momento de las que hemos visto, creo que este año ya acabaron y ya no hacían más firmadas reales, porque esta temporada sí que estaban, de hecho, Coque y Casilla firmados reales. Pero de esta temporada creo que ya se acabaron el tema de los firmados reales. Aún así, los serigrafiados eran complicados de conseguir. Bueno, temporada 15-16 vista. Decía por ahí Kisuke que el cross este le faltaba. ¿Qué? ¿Dónde salía este cross, tío? No me acuerdo. ¿De los sobres premium? No. Antes los sobres premium, bueno, ahora también, hay 4 ediciones limitadas y las 4 firmadas, pero en los últimos años igual había 6 ediciones limitadas y solo 2 o 3 eran firmadas, serigrafiadas. Bueno, quedan todavía mínimo 5 álbumes, digo 5, deberían de ser 6, pero yo no sé si os voy a enseñar el de esta temporada. Igual lo comentamos y lo vemos un poco así de pasada, pero tengo que hacer todavía el vídeo de la colección completa, así que bueno. Como no está completa, tampoco quiero, o sea, voy a hacer el vídeo, pero tampoco quiero que si veáis esto no veáis luego el vídeo, ¿sabes? Cuando salga ese jugado. Temporada 16-17, es que las ediciones limitadas de la revista Jugón. En fin, a mí me falta una de Juanfran, de la temporada 14-15, que no sé si me costará mucho o no conseguirla. Ese álbum me lo robaron, sí, ya te he leído antes, Julián, una pena. Gracias, Jan. ¿Cómo puedo conseguir la caja? Lee la descripción, tío. Gracias, Tayus. Gracias, crack. Bueno, voy a beber un poco de agua y vamos a la temporada 16-17, más de 500 likes, llegando a los 600. Muchísimas gracias a todos los que os estáis pasando, no sé si hay alguien que lleve desde el principio, pero mi más sincera enhorabuena. Vamos a la temporada 16-17, de estas temporadas, desde la 13-14, desde la 12-13, tenéis vídeos en mi canal de YouTube, cuando era un niño, así que por si os queréis pasar, ya sabéis. Y bueno, no sé si os estáis fijando, pero no había escudos en Adrenalin hasta la temporada anterior a la de este año, ¿vale? Bueno, este año, temporada 16-17, cambia un poco el formato de las básicas. A mí me mola personalmente. Aquí vimos a Marcos Llorente en el Alavés, brutal. Alavés que había ascendido a primera, porque no lo habíamos visto hasta ahora. La parte trasera sí que me gusta un poco más que la de la anterior temporada. Y bueno, básicas a mí me molan porque daban mucha importancia al jugador. Es verdad que no se veía el jugador entero, que a mí me gusta más una carta estilo Mega Cracks, pero no sé, a mí me gustó, la verdad. Grande Cristian,
Ojo, pues háblame por Instagram, ¿vale? Si tenéis alguna de mis faltas, háblame por Instagram. Bueno, aquí tenemos el Athletic Club, donde ya asomaba un tal Kepa Aguirrezabala. ¿Aguirrezabala? Buah. Sí, es así, ¿no? La de Juanfran es 14-15. Esa es, Dani, justo. Esa es, tío. Sí, de la 14-15. La de Mandzukic. Como esta. Como esta. En plan, obviamente sin firmar porque no tiene firma. Bueno, aquí tenemos a Jan Oblak, temporada también con una brutalidad de camiseta del Atlético de Madrid. Siento comentar esto, pero como soy del Atleti, me está dando mucha envidia por la mierda que vamos a tener la temporada que viene. Si no la habéis visto, tampoco os la quiero enseñar. Me estoy fijando que es curioso porque el escudo ahí de Koke parece que está en blanco y negro, no sé por qué. Pero bueno, camiseta brutal, esta sí que la tengo. Y creo que fue la última camiseta del Atlético de Madrid con el escudo antiguo, si no me equivoco. Última carta también. No, última no, no, todavía no es la última carta de Fernando Torres. Y bueno, aquí tenemos a Messi con el pelo blanco en el Barcelona. Bueno, Paquito Alcácer también, Neymar Suárez, Joaquín ahí en el Betis, Musonda. En fin, aquí tenemos las básicas, Celta por aquí. Teo en el Alavés, ostras, me lo he saltado, gracias por decirlo. Teo en el Alavés, sí. Si veis a algún jugador así random, decirlo y lo intento volver a poner. Mira, Rossi también es un poco random ahí en el Celta. John Guidetti, el Depor, que antes le he dado por muerto y he dicho que era su última temporada, pues no, todavía tenemos esta más. Es que cuando hablo de memoria ya, mala cosa. Eibar por aquí, gran equipo que, vamos, mantuvo bastantes años la categoría. El Español, Jurado, Marroca, que ahora está en el Bayern. Creo que no juega mucho, pero me acuerdo que era un fichaje que el Atleti quería hacer y se adelantó el Bayern. O bueno, él prefirió ir al Bayern. Bueno, no era mal jugador. Pero bueno, ya desde que se ha ido al Bayern nadie sabe más de él, ¿no? Gastón Silva por aquí en el Granada. Cuenca, bueno, Lombán. La Unión Deportiva Las Palmas. Otra vez aquí, en primera, bueno, otra vez. Ya le he descendido, no sé por qué. Bueno, ahí vemos Las Palmas, el Leganés, ahí vemos, ascendió esta temporada, si no me equivoco. Lo siento si me equivoco, pero bueno, ya se me puede ir un poco la olla. ¿Cuánto llevamos de directo a todo esto? Llevo casi 3 horas de directo como si nada, ¿sabes? Mira, Darwin Machís en el Leganés, tío, no me acordaba. Esto es lo que mola, tío, de ver álbumes antiguos, ¿no? El recordar. Y yo creo que esto, hacerlo en Liga Este, no lo descarto para la temporada que viene. Porque, tío, me mola más verlo en Liga Este. Se ve realmente quiénes son los nuevos fichajes. Porque aquí ya estaba actualizada en invierno. Y si, por ejemplo, no sé en el Real Madrid esta temporada, pero si, por ejemplo, Asensio vino esta temporada en el Madrid, no te sale como nuevo fichaje, ¿vale? Los nuevos fichajes que salen al final son los del mercado de invierno. Bueno, ahí tenemos a Morata, el Málaga. En este año se fue Neymar. En este año se fue Neymar, su último Balón de Oro con Adrenaline. Joselu en el Depor. Joselu, el del Alavés en el Depor. A ver. Puede ser, puede ser. Aquí está, sí. Joselu en el Deportivo, tío. Buah, brutal. De las Cuevas por aquí en el Osasuna. Y David García, que está haciendo un temporadón también ahí en Osasuna. Gracias, Hugo, por suscribirte. La Real Sociedad con ya Oyarzábal, Yuri Berchiche, ¿vale? No sé si alguno lo sabéis, pero Yuri jugó también en la Real. Y esta temporada todavía no es, pero Íñigo en breve, bueno, pasaría al otro bando, ¿no? Juanmi en la Real Sociedad, guau, tío, esto ya no me acordaba, ¿eh? Juanmi en la Real, Enesiri en el Málaga. A ver. Lo siento por pasarlos tan rápido. Ahí vemos, sí, Enesiri en el Málaga, tío. Acabará antes de las 7 el directo, porque empieza la Fórmula 1. Buah, este ni me acuerdo, tío. ¿Alguien se acuerda de Kiyotake? Buah, ni idea. Buah, Ben Yedder, este sí que era bueno. Muy buen jugador del Sevilla. Y bueno, Vieto que se fue ahí al Sevilla porque en el Atleti no hizo nada bien. El Sporting, que también, al igual que el Depor, no sé por qué, le he dado por muerto y ahí está. El Valencia con Mario Suárez por aquí, Nani, Mangala, Gaya. Buen equipo, este del Valencia. La temporada anterior creo que fue la que lo hizo muy muy bien el Valencia. No sé si entrando en Champions incluso. Pepe en el Madrid, bueno.
lo normal. Sí, canales en la Real ya lo habíamos visto. Bueno, aquí tengo una anécdota muy buena con Samu Castillejo. Y es que yo antes en Instagram, por cierto, si no me seguís abajo en la descripción os lo recomiendo. Yo antes en mi Instagram, tío, hacía algo bastante curioso, que era el cromo del día, ¿no? Y cada día pues subía un cromo. Yo me acuerdo de Samu Castillejo, me tocó en Liga Este, nuevo fichaje del Villarreal, y le dio like, tío, Samu Castillejo. No sé, una anécdota que me acuerdo que me puso muy feliz en su día. Pero bueno, ahí está, Samu Castillejo me dio un like en Instagram. Vale, aquí tenemos los ídolos de Juanfran Torres y de Fernando Torres en el Atlético, Mascherano y Rafinha. Vemos ahí el resto, Casemiro y Benzema, ídolo. Como vemos, Benzema casi nunca salía en Supercrack, ¿eh? Bueno, a ver, ha salido varias veces, pero en otras no, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo le eclipsaba Cristiano y bueno, ha sido que se vaya Cristiano y que Benzema, bueno, haya tirado el carro completamente del Real Madrid. Otra vez fuerzas 4, como vemos por aquí. Porterazos, muy chula la imagen esta de Pacheco. Ter Stegen también por ahí. Bueno, ahí está, porterazos. Y Ter Stegen, pues al igual que antes, un poco más oscuro, pues nada, lo guardaba ahí. Fabián en el Betis, sí, lo habremos enseñado ya. Este año no sé si estaría Fabián en el Betis, sinceramente. Yo creo que no, ¿no? Bueno, sabía que Petzela estaba ya en el Betis. ¡Buah! Este, bueno, en fin. Polémico, cuanto menos. Joder, este Denis Suárez lo tengo destrozado, me acabo de dar cuenta. Otro que voy a tener que conseguir. Algún día me pondré a mirar colección a colección cuáles no tengo perfectos para intentar conseguirlos. Y aquí tenemos las cartas Super Draft, que estas son las secciones que os digo que no me convencen tanto. Leemos este jugador, me acuerdo que tiraba las faltas en las palmas desde 40 metros incluso. Las cartas, por ejemplo, Super Draft. ¿Qué es Super Draft, tío? Esto es lo que no me llega a convencer ya de estas temporadas de Adrenaline. Las secciones especiales, ¿no? Los nombres, sobre todo. Dúos imparables también por aquí. Thiago Gavi, muy bueno este. El Roque Mesa, este me encantaba, este jugador. Me hubiese gustado verlo en el Atleti. Esta carta de Oblak es brutal. Creo que esta es ahora mismo, en esta temporada, la mejor carta de Oblak hasta el momento. Este Jan, ahí lo vemos. Y guau, estas también estaban chulas, que eran estilos supercracks de tríos. En Atlético de Madrid, Comando G, que bueno, fue un fracaso. Gaitán no hizo nada en el Atleti. Gameiro no lo hizo mal, pero tampoco. Y bueno, Griezmann sí, ¿no? Pero bueno, era más para sacar la MSN y la BBC realmente, ¿no? Koke por ahí, Godín supercracks, Yago Aspas, Luquita Modric, Gareth Bale. Y estos balones de oro me encantan. Estos balones de oro me encantan. Este de Griezmann seguramente sea mi favorito de él. Muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Este Messi Neymar con el pelo blanco también brutal. Y lo que ya sí que no me gusta de esta temporada es que, como veis, en vez de acabar la colección aquí con la Champion Card, acaba aquí. Uf, a mí eso, creéis que no, me da un poco de toque. Me da un poco de toque, sinceramente. La Oblak Supercrack está brutal. Está brutal. Gracias, Ian Romero, por suscribirte. Muchos me estáis preguntando de cómo envío la caja. Quien gane, le pediré la dirección y se le mandará la caja, como siempre se ha hecho en los sorteos. Bueno, Diego Pablo Simeone, como veis, buah, este está destrozado, no me he dado cuenta. Claro, yo también muchas veces cambiaba y no me fijaba mucho en el estado y tal de las cartas, pero bueno, aquí vemos a Zinedine Zidane, el Real Madrid que ganó la Champions este año, y el tema de los top nuevos fichajes, que esto es algo que no me disgusta, como los fichajes más destacados de este mercado invernal. Pues bueno, los ponían aquí y los otros nuevos fichajes eran como la actualización, ¿no? Te los ponías detrás. Eso es lo que he echado de menos este año, sinceramente. Bueno, aquí tenemos los nuevos ídolos: Mandy, Jesse, William José, Jovetic, Zaza, Nueva Fuerza 4, nuevo Super Draft. Aquí los vemos: Carlos Soler, Kepa, nuevos dúos imparables: Coque Saúl, muy chulo, muy guapa la carta. Bongonda, pero ya Aspas ahí, guay. Arda Turán, que no sé, no entiendo mucho. Sansone, hablando de nuevos supercracks randoms, pues ahí tenemos a Sansone. Y una carta también muy guapa, esta, de Luquita Modric. Muy chula, primer balón de oro del croata, más que merecido, con el Real Madrid, que este año ganó la Champions. Edición limitada para Laporte, Diego Alves, Varane. Mira, este año no las coloqué. Este año no las coloqué por equipos. Las coloqué, pues. Pues seguramente por productos, cosa completamente distinta a lo que suelo hacer, pero bueno. Las tres ediciones limitadas del Premium Oro.
Ahora es que tampoco el orden me importe mucho, sinceramente. Pero bueno, igual las cambio algún día si me da mucho toque. Pero bueno, de momento está bien. Y la edición limitada de Bruno. Vamos a por las actualizaciones y nuevos fichajes. Antes, aquí vemos los premios premium, que no sabía que los tenía todos, la verdad, esta temporada. Guay. Y las actualizaciones y nuevos fichajes, que como veis, eran 9 bis. Pero bueno, esto sí que siempre lo coloco por equipos. Y tal, mira, Ruiz Silva ahí en el Granada. De Michelis, mira, Mariano en el Real Madrid, Kovacic, Nacho. Y mira, Vesga en el Sporting, no sabía que jugó en el Sporting. Carlos Soler, Adrián, Lenglet en el Sevilla. Y ahí vemos a Canales en la Real. Este Canales que en breve se iría al Betis. Aparte de todo esto, tengo también, evidentemente, dos ediciones limitadas firmadas. La primera, la de Felipe Luis. Este año ya había tres, subieron el número. Eran más facilillas de conseguir. Esta me tocó en un vídeo del canal de YouTube, por si queréis buscarlo. A ver si me enfoca. Ahí está, Felipe Luis firmado. Esta es de las pocas difíciles que me ha tocado. Y este James, que me lo cambió hace muy poquito, pero me gusta. Me gusta. Muy bien. Solo me faltaría la de Sergio Busquets de esta temporada. Mi carta favorita de este año probablemente te diría que es Felipe Luis, porque me tocó en un sobre, pero en cuanto a diseño y tal, para mí me voy a quedar con este Balón de Oro de Griezmann, ¿vale? Ponedme vosotros en los comentarios cuál es la que más os gusta, cuál es la carta que más os gusta, mientras aprovecho y voy al baño, ¿vale? Así que dadme un segundito y a ver si mientras me voy al baño vuelvo y hemos llegado a los 600 likes. Ahí lo dejo. Vale, hemos llegado a 600 likes, me gusta. Sinceramente la MSN me gusta mucho, 600 likes. Courtois, super crack, Courtois aquí no estaba, hombre. En la siguiente también está el Depor, bueno, pues genial, el Depor no sé por qué, le intento descender. Bueno, estas dos, la verdad que me gustan mucho, solo me faltaría de este año la edición limitada. Esta de Busquets firmada, porque como veis, Felipe ahí le tenemos, firmado y sin firmar. Y la otra de James, ahí lo vemos, firmada y sin firmar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a por la siguiente temporada. 600 likes, muchísimas gracias a todos. Petzela estaba en el Betis, pero se fue y ahora ha vuelto. Ah, ya decía yo, digo, joder, no me suena que Petzela estuviese todos estos años. Vamos a la 17-18. Temporada 17 y 18, aquí vemos álbum muy top. Estos años, esta temporada 17 y 18, creo que fue de los mejores años para YouTube Cromos, ¿no? Por así decirlo. Aquí es donde crecieron un montón algunos de los youtubers que más conocéis de Cromos. Yo en esta época tenía 16 años y la verdad no coleccionaba y tal, pero no estaba muy al día, ¿no? Por así decirlo. Iba comprando las cosas cuando podía, porque obviamente también se juntaba pues salir con los amigos y tal. Y bueno, tampoco tenía muchísimo, muchísimo dinero, pero gracias a vosotros, pues muchas de las colecciones las he conseguido completar, pues eso, con vuestra ayuda, que me habéis hecho cambios, muchas veces descompensados a mi favor. Y la verdad que seguramente sin vosotros muchas de estas colecciones que estáis viendo no estarían tan completas, ¿vale? Bueno, vamos a por esta temporada, que las básicas no me gustan mucho, la verdad, mucho blanco por aquí, no sé, no me convencen tanto. Tenemos aquí al Alavés, Munir por ahí, Bojan, entre otros, no imparable de Bojan y Munir, madre mía.
El Athletic Club ya con Kepa de titular, Laporte que seguía por ahí, supongo que sus últimos años, Ariz Aduriz, y bueno, está Atlético de Madrid, que efectivamente aquí tenemos el cambio de escudo, esta camiseta la tengo, pero no me gusta, o sea, no voy a engañar a nadie, eso de las rayas así y tal, pero bueno, dentro de lo malo por lo menos era roja y blanca, lo digo porque es que la de la temporada pasada igual te hipnotiza a los rivales mientras juegan, porque de verdad es cuanto menos fea la camiseta, pero bueno. En fin, este Atleti que, bueno, ganó la Europa League, decepcionante Champions hizo, eliminados en fase de grupos, estilo Barça este año, y pues nada, por lo menos se ganó la Europa League y Fernando Torres se pudo ir ganando un título con el Atleti que bueno, qué menos, ¿no? Jugadores como Bersálico, primer año en este equipo. Creo que aquí se fue Iniesta. Creo que esta fue la última temporada de Andrés Iniesta, no sé si lo estáis diciendo, pero creo que fue de las últimas temporadas. Jugadores como Paulinho vinieron al Barça. Aquí es donde el Barça se le empezó a ir la olla porque se le fue Neymar y fichó a Dembélé. Más adelante ficharía a Coutinho y gastaría una pasta en algunos fichajes un poco randoms, la verdad. Aquí tenemos el Real Betis. Aquí ya sí con Fabián, Budeuz, entre otros jugadores. Ya no estaba Pechela, el Celtiña. También ganaron la Supercopa de Europa el Atlético de Madrid, claro, sí, pero eso la veo más como para la temporada siguiente, porque estaba Lemar, estaba los fichajes de la siguiente temporada. Lemar jugó esa Supercopa de Europa y lo iba a decir en la siguiente temporada, que se ganaron al Real Madrid, porque el Real Madrid este año ganaría su uy, su séptima, su tercera Champions seguida. Joder, ya si ganan siete seguidas no hay por dónde soportarles, la verdad. Bueno, tenemos aquí al Deportivo de La Coruña. ¿Esta ya es la última temporada del Depor en primera o no? Ya es que no sé si decir eso o no, porque me estoy liando. Bueno, Mitrovic aquí con un poco de pelo, el pobre hombre que no era muy. No, ya no tenía mucho, la verdad. Kepa y José Ángel, Kepa, que yo me acuerdo aquí, tengo una anécdota muy buena de que le metí un golazo, así como cosa random, un golazo de falta en el FIFA a mi hermano con Kepa, tío. Y bueno, ahora está ahí en el Athletic Club. Mario Hermoso en el Español, ahí lo vemos. Ostras, ¿quién me falta ahí? ¿Qué dices? Me falta alguien random, el 152, tío, ¿quién es? Me falta Darder, tío. Qué random, tío, ¿no? No sabía que me faltaba uno aquí. Bueno, pues Darder. Seguramente me lo cambiasen y se me olvidaría meterlo en el álbum. O diría que por qué tengo este. Muchas veces me pasa, la verdad. Bueno, Gerard Moreno y Leo Baptistao imparable. Ahí está, el Getafe. Un segundo, le voy a silenciar. Por favor, no spaméis lo mismo todo el rato, chicos. Bueno, aquí tenemos al Getafe. Bueno, lo típico, mira, Girona en primera. Ahí está, la primera vez en Adrenaline. Bueno, jugadores como Stuani, que es de lo más importante, y Portu, Bono también, ahí lo vemos, en el Girona. La Unión Deportiva Las Palmas, ahí a tope en primera todavía. Ojo, con Loic Remy, me acuerdo de este jugador. Loic Remy, que en el FIFA estaba chetadísimo, luego vino a la Liga Santander y lo deschetaron, tío, en el FIFA. Qué recuerdos. Bebé en el Eibar, pues bebé en el Eibar también, brutal. El Leganés aquí con el Pichu Cuellar, Bobó, también otro que estaba chetado, me acuerdo, en el FIFA. Muchos me acuerdo por el FIFA, tío, te lo puedes creer. Levante, con Morales, Campaña, ya más parecido a lo que tenemos ahora. Robert, mira, Ernest Unal, ahí en el Levante y el Real Madrid que ganaría la tercera Champions consecutiva con Keylor Navas, como no, Kroos, Gareth Bale siendo importante a pesar de que su situación ahora es distinta. Esta imagen de Asensio mola bastante. Y bueno, aquí tenemos al Málaga que tenía recio ahí en el brazo, o sea, habría luxado el codo o algo, ¿no? Bueno, la Real Sociedad, donde aquí sí que vamos a ver la traición de Íñigo Martínez, que se fue al Athletic Club, Canales y Juanmi también por aquí. Y bueno, ahora vamos a ver una cosa muy curiosa esta temporada en la edición limitada que salió de Íñigo Martínez. Para mí, una de las cosas más curiosas de la historia de Adrenaline, la verdad, muy chulo. Este Ben Yedder me encantaba, muy guapo. El jugador, o sea, y la carta del FIFA. El hombre no es que sea muy agraciado. Joffrey Kondogbia ahí en el Valencia, Guedes, que creo que fue cuando lo ficharon, grandísimo jugador.
Santi Mina por ahí, el Villarreal. Aparte de 19-20, ¿en qué otras temporadas estuvo el Valladolid? Lo hemos visto en la 9-10. Si eso, échate para atrás el directo. Se ve perfecto el directo. Si se te ve mal a ti, sal y entra. Bueno, aquí el Villarreal, ¿vale? Con 6-7. ¡Guau! Este Rodrigo, que ficharía por el Atleti, creo que a la temporada siguiente. Ese era el que me faltaba. Lemar y Rodrigo ficharon por el Atleti y ganaron la Supercopa de Europa. Este era un jugadorazo, ¿eh? Está en el City ahora, probablemente nos marque gol en la eliminatoria. Aquí lo leísteis, bueno, lo escuchasteis primero. Y aquí ya tenemos una novedad en los ídolos, que es que los equipos Champions, como el Atleti y el Barça, solo tenían un ídolo, pasaban de dos a un ídolo. Esto es algo que me pareció bastante bien que lo hicieran, porque los equipos como Atleti, Barça y el otro equipo de Champions, aparte del Madrid, no me acuerdo ahora quién fue, lo vamos a ver ahora. Sería, pues mira, el Sevilla. Esto es algo muy interesante porque al final el Sevilla, Madrid, Atleti y Barça tienen muchas cartas especiales. Entonces, ¿para qué sacarle dos ídolos si vas a sacarle otras cartas especiales, ¿no? Como, pues no sé, Supercracks y eso, ¿no? Aquí tenemos a Varane ídolo. Vera Pons ahí en el Girona. Luis Muriel en el Sevilla, que era su único ídolo. Rodrigo y Samu Castillejo, del que ya os he contado la anécdota antes. Y aquí tenemos los guantes de oro. A mí me gustaba más, no sé qué opináis vosotros, porterazo. A mí me gustaba más la sección porterazo, es lo mismo, solo que le han cambiado el nombre. A mí guantes de oro no me gusta, prefiero porterazo. Cambiaron el nombre, estos son otros de los downgrades a los que me estoy refiriendo cuando digo que los últimos años, pues eso. Y bueno, las fuerza 4 junto con los guantes de oro. Yo de hecho hubiese puesto primero arriba los guantes de oro y luego las fuerza 4, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé qué opináis vosotros. Que va, la Fórmula 1 empieza a las 7. No me digas que empieza a las 6, empieza a las 7. Empieza a las 7, se ha cambiado la hora. Se ha cambiado la hora, Beatriz, no sé si lo sabes. Se ha cambiado la hora. En plan, no es que se haya cambiado la hora, en plan. Espérate, voy a mirarlo por si acaso, pero vamos. Bueno, ¿qué opináis de lo de... A mí solo la temporada... Me faltó Iniesta, Balón de Oro. ¿Qué opináis lo del nombre? A mí me gustaba más porterazo, tío. ¡Ojo! Pues ni tan mal, Pablo. Bueno, sea a las 7, tío. Aquí nadie está diciendo nada de que empieza. Esta colección es de la 17-18. No sé si se llega a apreciar, pero ahí lo pone arriba, ¿vale? Porterazo, ¿no? Porterazo mola más, yo creo, sí. Bueno, continuamos, que me estoy enrollando mucho y tengo que hacer el sorteo también y todo. Aquí tenemos los Super Draft, que es un poco por las jóvenes promesas, pero tampoco me gusta el nombre. Marco Llorente, ahí lo vemos con el Real Madrid, y Teo también, que volvieron del Alavés, que estaban cedidos al Madrid, y ahora, bueno, se están saliendo ambos en equipos que no son el Madrid. Guedes y Carlos Soler, muy buena predicción ahí de Panini. Iron Man, bueno, sección, la carta está chula, pero el nombre y tal no me convence. Aquí sacaron más, pues eso, como la MSN, BBC. Claro, la MSN se fue, que ponías, bueno, no sé, no... Bueno, sin más, ¿no? Estas cartas están guays, pero bueno. Los Supercracks, muy chulo este de Jan Oblak, evidentemente. Los Supercracks sí que me gustaron este año. Ahí vemos a Dembélé. Menos mal que no tenemos un Dembélé Balón de Oro, porque Panini es muy de... El Barça ficha a alguien por 140 millones, le ponemos Balón de Oro, o el Madrid, por ejemplo, Hazard o Coutinho, y este año no lo hicieron, fueron precavidos, y en mi opinión acierto total, ¿eh? Porque tener un Balón de Oro de Dembélé... Bueno, en fin. Ahí tenemos los Supercracks del Madrid también, Carvajal, Ramos, Marcelo y Modric, y los Balones de Oro, que esto ya los he enseñado en el canal, y ahí tenemos a Griezmann, que no me gusta nada la imagen, más que nada por el peinado que lleva, el de Iniesta tampoco me gusta mucho la imagen, sinceramente, el de Messi sí, está brutal, el de Cristiano es impresionante, y bueno, Isco Balón de Oro, en fin. Condovia Supercrack, mira que no me había fijado, ahí está, Condovia Supercrack, y la Invencible, pero cagada de Panini porque la Champions Card está aquí, pero bueno, no está tan mal. No está tan mal. Hubiese preferido que acabase aquí, pero bueno. El directo acabará antes del Gran Premio de Jeddah. Vale. Vale. Bueno, y aquí los entrenadores, donde había alguno,
como este Simeone, no sé si se llega a apreciar que era brillante un poco. Volvieron un poco a intentar meter los brillantes. No sé si se aprecia Simeone y Valverde, el resto no. Me gusta más un brillo, digamos, como los de las primeras temporadas, ¿no? Un brillo con relieve incluso, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Simeone, Valverde. Es que no se llega ni a apreciar casi. Simeone, Valverde, Zidane y supongo que el del Sevilla, ¿no? Ah, pues no, el del Sevilla no tenía. Sí, es que el Sevilla tenía un entrenador un poco extraño. El Atleti, que no podía fichar y fichó en invierno, tenía dos ventanas bloqueadas los fichajes. Y bueno, Vitolo, Diego Costa, Coutinho por el Barça, Yerry Mina, ahí lo vemos, Marc Bartra, Luciano Vietto, en fin, vemos aquí un poco de todo. Gerard Moreno, Nacho, Lenglet y Neto, los nuevos ídolos, Dimitrovic, nuevo guantes de oro. En fin, ahí vemos todo. Rodrigo, nuevo super draft, más que merecido. Y tenemos a Coutinho, nuevo super crack. Diego Costa y Vitolo, porque no había tenido muchos, bueno, muchas especiales, entre comillas, por ello. Y lo que más me sorprendió de esta temporada, que hice una predicción en la que la predicción había puesto a Diego Costa, nuevo balón de oro, porque volvía, el Atleti se gastaba mucha pasta y tal. Y me sorprendieron para bien porque sacaron a Jan Oblak. Nuevo balón de oro histórico, muy, muy guapo, de los mejores balones de oro, me encantan. Los sobres los compro en la cromería, abajo en la descripción está la web y bueno, la dirección y todo. Las ediciones especiales, Godín tenía firmada, Koke del sobre premium, Rakitic tenía firmada, aquí vemos a Luis Suárez, Keylor Navas también tenía firmada. Y aquí tenemos la curiosidad de la que os quería hablar, que es este Íñigo Martínez, que salió edición limitada en la Real Sociedad, en una revista Jugón. Claro, la revista Jugón, no sé si era la de febrero o marzo, pero el Athletic fichó a Íñigo Martínez en enero. Entonces, claro, sacar una edición limitada en la Real Sociedad, estando ya en el Athletic, era raro. Entonces, lo que hicieron fue, como estas ya las tenemos impresas, las metemos y le metemos la otra. Entonces dieron al Íñigo Martínez, gracias a Dios 360, al Íñigo Martínez actualizado, ¿no? En el Athletic Club y al Íñigo Martínez desactualizado en la Real Sociedad. A mí me parece bien que dieran las dos, sinceramente. A mí me parece bien. Es verdad que queda rara, es verdad que igual podrían haber puesto en vez de edición limitada, nueva edición limitada o algo así, que se pusieran el mismo recuadro que el otro, pero bueno, está bastante bien. A mí me gustó eso. Aparte de eso, tenemos aquí los toques del premio Premium, la premio Premium C. Actualizaciones y nuevos fichajes, como vemos Alcácer, Vermaelen, André Gómez, buah, Lucas, ahí del Atlético, esa me falta para la colección del Atleti, y bueno, luego el resto, ¿no? Gálvez, Orellana, Dani Ceballos, Kovacic, bueno, no estáis viendo mucho, ahí está, y Enes Unal y Aldrabolwasi, bueno, en fin, y Correa, Joaquín Correa del Sevilla, no hay más por aquí, y vamos también a por las firmadas, porque esta es de las pocas temporadas que tengo todas las firmadas. Aquí vemos este Diego Godín, que me lo regaló a Narc, el mismo que el Koke que vimos antes, brutal. A ver si enfoca esto, ahí está. Ese Diego Godín, que también le cambié a un suscriptor este otro, pero como veis, está destrozado, pero bueno, tengo dos copias, aunque esta, pues, bueno, ni siquiera la cuento. Luego este Rakitic, que está también en bastante mal estado, como este Godín, la verdad. Y bueno, me lo regaló un suscriptor, así que se lo agradezco también un montonazo. Muy, muy guapo. Y luego este Keylor Navas, que también me lo regaló otro suscriptor. O sea, para que veáis, soy súper afortunado porque tres de estos cuatro me lo regalaron suscriptores y el otro, pues, me lo cambiaron. Así que, pues nada. Y la verdad que si tuviese que elegir una carta, elegiría a Godín como mi favorita de la colección por el pedazo de regalo que me hicieron y... Y en esa época Godín era, pues, uno de mis jugadores favoritos, ¿no? No sé vosotros cuál sería vuestra carta favorita de la colección. Lo podéis poner ahora mismo por los comentarios del directo. A ver qué tal. O bueno, si lo estáis viendo resubido, pues también encantado de ver cuál es vuestra carta favorita. Esta de Cristiano también está muy, muy guapa. Y vamos a pasar ya a la 18-19, que me estoy enrollando mucho y hay que espabilar para hacer el sorteo, ¿vale? Así que mientras lo vais diciendo, vamos a pasar al siguiente álbum. Dieciocho, diecinueve, ahí lo tenemos.
una de las peores temporadas que yo recuerde de coleccionando yo. 18-19. Me pilló en segundo de bachillerato, si no me equivoco. ¿Segundo de bachillerato? Sí, creo que sí. Sí. Aquí hay un punto de inflexión grande después de esta colección en mi canal de YouTube, la verdad. Que algún día os contaré, porque estuve a punto de dejarlo y pues mira, al final no lo dejé y creo que fue la opción correcta. Que no ha empezado la Fórmula 1, que no ha empezado la Fórmula 1, chicos, que no ha empezado la Fórmula 1. ¿Me habría llamado mi padre para empezar? Qué susto, he leído un tuit de arranca la segunda carrera de Fórmula 2. Digo, ¿qué? Problemas en el coche de Sainz a falta de una hora para que empiece la carrera. Madre mía, no me fastidies. Grande Sergio. Ahora diré lo tuyo, ¿eh? A ver. Que no me olvide. Bueno, 18-19. Ya cada vez pues más reciente todo. Por eso no voy a tampoco enrollarme mucho con el tema jugadores, básicas y tal. Porque al final la mayoría de estos jugadores o siguen en estos equipos o bueno, tampoco es una novedad impresionante, así que bueno, Kalinic en el Atlético de Madrid, en fin, vaya fichaje. Coutinho, que creo que esta temporada tuvo Balón de Oro, en fin. Lo Celso por aquí en el Betis, gran jugador. Y en fin, aquí tenemos las básicas, ya digo, voy a pasarlo un poco más o menos rápido porque me voy a tener que ir. Y ya digo, este directo me hubiese gustado mucho. Haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo, pues eso, durante 8 horas seguidas hiciesen falta. Y bueno, es una pena que es que los fines de semana suelo estar bastante liado. Aún así, agradezco un montón a las más de 200 personas que siguen en el directo. Agradezco un montón a todos los que hayáis dado like, que estamos a punto de llegar a los 650, una locura. Y nada, ahí vemos al Girona con Bono ya de titular. Ahí Werner por ahí en el Huesca, el Leganés, ahí está, el Levante también. Continuamos con el Real Madrid, ya con Courtois. No sé si ganó este año que ganó el Madrid, no me acuerdo, igual ganó la Liga, no lo sé. No, creo que no, creo que este año no ganó la Liga, creo que la ganó el Barça. Bueno, aquí tenemos al Rayo con la equipación ahí donde se veía el escudito. Rayo con Oscar Trejo ya por ahí, en barba. Gracias Adrián Moreno por suscribirte. Santi Comesaña, bueno, jugadores ya digo muy recientes. Teo ahí en la Real Sociedad. Cedido, si no me equivoco. Jerónimo Rulli. Ahí vemos el Sevilla. Sevilla es de los equipos que igual sí que más han cambiado. Con Quincy Promes, que no llegó a explotar, ¿no? Por así decirlo. El Valencia. Ahí está, todo esto básico. Vuelta del Valladolid a primera. Ahí está es Unal, entre otros, el Villarreal, y vamos con las especiales, donde tenemos los ídolos. Esta temporada, por cierto, así como curiosidad, si no me equivoco, salió como unos cromos falsos de Adrenaline, creo. En los chinos se podían comprar cromos falsos, fue de las pocas temporadas que flipé viendo que había cromos falsos de Adrenaline. Pero bueno, como veis, seguimos con que los equipos Champions solo tienen una carta ídolo, y aquí vemos cuáles son. Yo soy del Atleti, chicos. Aquí vemos a Nacho solo en el Real Madrid y a Carlos Soler en el Valencia. Este año el Valencia en Champions. Cazorla ahí en el Villarreal. ¡Guau! ¡Qué jugadorazo! Otra vez volvemos a la Fuerza 4. A mí esto ya sí que no me gustó nada. Con el borde. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué me da algo? Voy a comer algo. ¡Madre mía! Ay, madre mía, sí, casi se me sale un pulmón, macho. Perdonad, madre mía. ¡Joder! Madre mía. No sé, de repente. Mira, tengo ahí los ojos llorosos. Bueno, perdonad, Perdonad. Graba tu reacción a la Fórmula 1. Es que no.
Solo puedo ver la Fórmula 1 desde el salón, entonces no puedo hacerlo ahora mismo, la verdad. Pero bueno, ya hablaremos de Fórmula 1 cuando salgan las colecciones, porque esta temporada tiene pinta de estar brutal. Los diamantes, vamos a seguir como si no hubiese pasado nada. Unai Simón por aquí, diamante. Mario Hermoso, muy chula la carta. Y bueno, Borja Mayoral aquí en el Levante. Lucas, Mar Roca, bueno, jugadorazos. Y aquí tenemos Bar Boys, que es una sección que no llegué a entender mucho. ¿Quién es Fernando Simón, tío? Me han dicho que me parezco a Fernando Simón. ¿Quién narices es Fernando Simón? Bar Boys, que es una sección que no llega a entender mucho. Esta de Vinicius creo que es de sus primeras cartas en el Real Madrid. Vemos que hay Vinicius completamente calvo. Ahí lo vemos. Y bueno, Gelson Martins, Kalinic. No sé si alguno de los dos me falta para la colección del Atleti. Las cartas Iron Man. Sí, el sorteo es en este directo, evidentemente. Sí. Cuando acabe de ver las. Quedan dos, sin contar esta, quedan dos colecciones nada más. Hago el sorteo y nos vamos, ¿vale? Ya queda poco. Bueno, los superhéroes que seguían sacando. No es una carta que me convenza mucho. Aquí tenemos las cartas supercracks, muy chulas, como este Oblak, Odín, Lemar, Ter Stegen, que Lemar, por cierto, era un fichaje espantoso del Atleti hasta hace relativamente poco, la temporada pasada, que llegó a explotar, ¿no? Como tal. Bueno, Luis Suárez, que sigue sin sacar Balón de Oro. O sea, es que esto me parece, personalmente, ahí vemos a Asensio, una falta de respeto esto, tío. ¿Cómo puede ser que metan antes a un Coutinho, tío, Balón de Oro, que a Luis Suárez? ¿Estáis de acuerdo conmigo, tío? Ah, es el que se atragantó con una almendra. Guau, pues es que yo me he atragantado de la nada. Y de hecho estoy comiendo alguna almendra para. Porque es que tengo la. Vamos, tengo un poco de hambre, la verdad. Llevamos 3 horas y pico de directo. Y bueno, pero lo mío ha sido de la nada, ha sido súper random, pero bueno. ¿No os parece una falta de respeto, tío, que Coutinho tenga Balón de Oro esta temporada por delante de Suárez? Estoy de acuerdo, es que, tío, no sé. Casi, casi me atraganto otra vez. bueno, que haciendo el vídeo de todos los Balones de Oro de la historia, tío, y haciendo fotos y tal. Me sorprendió que solo había un Balón de Oro de Luis Suárez con el Barça, tío. Y con el Atleti tiene uno, para mí más que merecido, tío. Pero, joder, me da mucha rabia porque es un jugador que creo que merecía menos uno más. Pero bueno, en fin. A toro pasado es muy fácil hablar, como digo, pero bueno. Tenemos aquí a Santiago Solari, por ejemplo, en el Real Madrid. Y ahora os enseño un poco qué significa esto de aquí, porque esto era lo de la actualización, como ya sabéis. José Bordalás por ahí, y tal, ¿vale? Los top nuevos fichajes: Morata en el Atlético de Madrid, Gesé en el Betis, ¿qué más? Munir, Brahim Díaz, bueno, los nuevos ídolos. Vemos por aquí. Estos, muchos tendréis esta colección, no sé si completa o no, pero la tendréis. Gené, nuevo Iron Man. Dembélé, nuevo supercrack. Canales, nuevo supercrack. Bueno, este es el que hablábamos antes. Boateng, nuevo supercrack. Morata. Y los gloriosos del Alavés. Muy chula la carta. El Balón de Oro nuevo. Benzema. Primer Balón de Oro de la historia de Benzema. Y atención, primer Balón de Oro firmado. Y aquí empezó a abrirse la veda de los Balones de Oro firmados. Leo Messi. Muy chulo. Me mola mucho que en la actualización metan un Balón de Oro firmado. Y bueno, este año fue, pues, no sé si fue por la décima temporada o algo así de Messi en Adrenaline, no tengo ni idea. No me acuerdo muy bien, pero bueno, ahí está. Luego las ediciones limitadas. Coque tenía edición limitada firmada, que es de las pocas que me faltan del Atleti. Jordi Alba también. Vemos a Lo Celso. Yago Aspas del Premio Moro. Isco del Premio Moro. Marco Asensio del Premio Moro. Y Marcelo, que tenía edición limitada firmada, que también. Me falta serigrafiada. Bueno, vamos a ver un poquito las actualizaciones y no los fichajes. Como veis, en la actualización, vale, no lo veis, salió una Champion Card de la actualización, cosa que me mola bastante, en plan con todo el spam de Xbox, la verdad, curioso cuanto menos. Luego aquí tenemos las actualización y estos nuevos fichajes es lo que os he dicho antes de la revista Jugón. Fueron unos fichajes, unos nuevos entrenadores que salieron en una revista Jugón.
Y por ejemplo, está este de Zidane, ¿vale? Esto podrían hacerlo igual este año, porque hay alguno que también la han sustituido, pero bueno, me mola que saquen actualizaciones, pero molaría que lo avisaran un poco más, porque yo en el pasado no me enteraba. Aquí tenemos las actualizaciones, por ejemplo, Arya Savage Vitolo. Aquí vemos el resto. Vale, Lunin, ahí en el Leganés. Vinicius, rookie. Marco Llorente, Reguilón. Lucas Vázquez. Roncaglia, Sergi Guardiola. Como veis, cada vez más y más cromos porque no cabían absolutamente todos. Steven Plaza por aquí. Iturra, Chukwueze, me faltan el premio A y C. Y luego tenemos la Platinum 10, que era una lata por las 10 temporadas, como digo, creo, o algo así, donde venían estos jugadores. Y me faltan también, si no me equivoco, una carta de Luis Suárez extraña que no llegué a comprar porque no tenía mucho dinero en aquella época. Y bueno, está en mis faltas de la descripción, ¿vale? ¿Crees que llegarás a 13.300 suscriptores? Ya hemos llegado a 13.300. Vale, bueno, ya decía yo, digo, joder, me suena solo tener una firmada y efectivamente esta de Jordi Alba. Lo que pasa que ya sabéis que pues el Balón de Oro firmado me gusta también guardarlo. Ahí está, junto con las firmadas. Tengo otra copia de Messi. Y ahí está, me faltan pues la de Coque y Marcelo. ¿Mi carta favorita de esta colección? Pues Messi, la verdad. Bueno, iba a enseñarlo aquí, ya lo hago. Pero es este Messi Balón de Oro firmado porque me tocó en sobres. Me tocó en sobres. Me acuerdo que no estaba teniendo mucha suerte este año, que no estaba muy puesto con la colección y me tocó y me llevé una alegría bastante, bastante buena. Podéis poner en los comentarios cuál es vuestra favorita mientras vamos a por la temporada 19-20. Vamos a meterle un poquito más de caña. Soy del Atlético de Madrid, chicos. Diecinueve veinte ya edición muy próxima. Ya aquí le dimos muy duro a esta colección. Y pues nada. Vamos a ello. 19-20. Aquí ya empezaba a guardar un sobre sin abrir, como veis. ¿Vale? Y esto es la tónica que quiero seguir los próximos años. Diseño de las básicas. Simple pero bien, ¿vale? Voy a pasarlo un poco ya de velocidad porque, como digo, bueno, como veis, los dos porteros juntos, curioso. Y ya digo, como digo, bueno, no quiero enrollarme mucho, sobre todo pues si los jugadores son muy recientes y tal. Griezmann, fichaje por el Barça, en fin, ¿por qué lo hiciste Antoine? ¿Por qué lo hiciste Antonio? Bueno. Ya digo, estos tiene que sonar a todos prácticamente, esta colección. Seguramente muchos la hicisteis y si no, pues creo que hay un vídeo en mi canal de YouTube de la colección completa o algo. Lo digo por si lo queréis ver más despacio, ¿vale? Porque ahora mismo voy a ir un poco rapidillo, ¿vale? Así que pues nada, aquí tenemos al Getafe con Cucurella, Ruiz Silva ahí en el Granada, con Carlos Fernández, el Leganés, ante una de sus últimas temporadas, en Nesiri, me acuerdo que esta temporada creo que fue. Se fueron en Nesiri y Braithwaite, que era como lo mejor que tenía el Leganés. Se lo quitaron. No sé si la temporada siguiente. Ahí está el Real Madrid. Que este año sí que ganó la liga, creo. Alex Alegría por ahí en el Mallorca. ¡Wow! Esta camiseta de Osasuna está chula. A mí me mola. Ahí lo vemos. Chimi Ávila, jugadorazo. Moyá aquí en la Real Sociedad. Con Isak y compañía. El Sevilla ya con Bono. Ahí, que marcó gol la temporada pasada, bueno, con el Sevilla. El Valencia. Ahí está. Guedes, Ferran Torres, Rubén Alcaraz y compañía para el Valladolid. Y el Villarreal para finalizar todas las básicas. Ahí lo vemos. Ya por las especiales, pues bueno, los ídolos, ya pues el brillo y tal. Bueno, sin más, no. No sé, en comparación con los años anteriores, pues no me gusta tanto. Los guantes de oro, que nunca han tenido un color específico, siempre han ido cambiando, como veis. No me gusta nada el tema de las poses para los cromos. Y los guantes de oro estos tenían todos poses. Cartas diamantes como Unai Simón, Lodi, Vinicius. Que ya era su segunda carta. Esta fue la primera de Adrenaline de Ansu Fati, Meteorito.
Luego tenemos gente también como Pau Torres. Los meteoritos eran diamantes, pues, digamos, un poco más pro, ¿no? Doble Iron Man, por aquí, carta que tampoco me convenció. Plana, el nombre horrible, no lo entiendo, sinceramente. Ahí lo vemos. Y los Supercracks, que este año para mí, los peores Supercracks en la historia de Adrenaline. O sea, amarillos, siempre han sido negros, lo habéis visto, siempre han sido negros, cambiando un poco el fondo. Querías poner este fondo, vale, pero el borde siempre ha sido negro, tío, y no me gustó nada. Nada, nada, sí, o sea, yo también. Horrible, sí, la Fórmula 1, vamos a acabar antes de la Fórmula 1, chicos, tranquilos. Veo muchísimo vicio por la Fórmula 1 y me mola, no soy el único. João Félix, primera temporada con el Atlético de Madrid. Luis Suárez, Supercrack por aquí. Son muy feos, a mí no me gustan personalmente. Gareth Bale, que seguía saliendo en Supercrack cuando ya llevaba unos años que, en fin. Sí, los diamantes casi son las mejores cartas de estas especiales. Y bueno, los Supercracks, como vemos. Y los balones de oro, que esto sí que no me llegó a disgustar. Los balones de oro me gustaban, pero este año me acuerdo que dediqué un vídeo a Panini diciendo, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Cuántos balones de oro vais a sacar? Y bueno, siguieron sacando más y más, la verdad. Ahí vemos, por ejemplo, a Joaquín y Hazard, que este es de los, para mí, balones de oro más polémicos, junto con otros que hemos ido viendo. Y aquí ya empieza la actualización con Quique Setién, Simeone, Zidane. A ver, un segundo. No sé por qué no me quiere enfocar. A ver si cambia el enfoque. Ahí. Ahí, vale. No estaba enfocando mucho. Los plus entrenador sí que me molaban, la verdad. Top nuevos fichajes como Carrasco y Aleñá. Vale. Buah, Ben Arfa en el Valladolid. Esto fue un fichaje bastante random. Los nuevos ídolos. Tenemos a RDT, a Joselu. Jugadores que obviamente Budimir, Portu, conocemos. Gracias Raúl por suscribirte. Este fue la 19-20. Y tenemos nuevo diamante de Aleñá, Peruvis Estupiñán y Alex Remiro. Muy buenos diamantes. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Plana, Ben Arfa Plana, me acuerdo de este Plana. Salís un nuevo diamante. Y los nuevos supercracks que fueron Muniain, Fede Valverde. Ahí lo vemos con el Real Madrid. Diego Carlos, merecido. Y Paquito Alcácer. Y una vez más teníamos dos balones de oro. Ahí vemos, uno sin firmar y otro firmado, de Karim Benzema. Aparte de todas las ediciones limitadas, que poco a poco iban metiendo más, como veis. Esta del Premium Oro, que no me llegó a convencer. Normalmente el Premium Oro siempre era como distinta al resto, y era distinta, pero con el mismo color. Y esta de Messi, que probablemente sea la carta más chula de la colección, o de las que más, ¿eh? Primera vez que salía la Platinum y la hicieron con Leo Messi, brutal, ¿eh? Esta me encanta de Messi. Es de las mejores cartas. ¿Por qué álbum más? Vas 19-20 ya. 19-20. Courtois, edición limitada también por aquí. Y bueno, Rodrigo, que tenía firmada. Varane, que tenía firmada. Y Saúl, no lo he dicho, está aquí, también tenía firmada. Vamos a. También incluía estas cartas. Este año no salió ninguna edición limitada en la revista Jugón. ¿Alguien lo sabe? Nadie sabe si salió. Es que no las he puesto, ¿no? Ah, vale, sí. Están ahí, vale, decía yo. Bueno, Ansu Fati actualización, rookie. Correa, Vitolo, Rakitic, que no salió en la colección básica. Más nuevos fichajes y actualizaciones. Este Benzema que lo dice Kisuke es brutal, la verdad. Probablemente mi favorito de la colección. Fede Valverde, Lucas, Rodrigo, Asensio. Bueno, vemos ahí un joven Brian Hill en el Leganés. Más actualizaciones y, como vemos, para finalizar lo que os vengo diciendo, revista Jugón, cuatro ediciones limitadas que salieron pues por junio, la del Premium Oro, la A, B y C, y esta que salió en un pack exclusivo de Héroes 2020 de Adrenaline. Muy chulo, el pack exclusivo era muy guapo. Voy a enseñároslo porque tengo por ahí uno sin abrir. Estaba súper guapo porque era este pedazo tocho de sobres. Me acuerdo que compré 3 o 4 y solo abrí 2 porque ya con eso acababa la colección.
Y dije, lo siento por la calidad, pero bueno, es lo que hay. Igual es mejor. A ver. Igual es mejor esto. Ya lo veis, eran 8 sobres con la carta esta Héroes por 5 euros, tío. Una oferta muy buena de Panini para ayudar a la gente. Fue el tema de la pandemia y tal. Y la verdad que se agradece bastante. Vale. ¿Qué decís? Un segundo, no sé por qué esto se me ha ido. A tomar por culo. Vale. Esta de Héroes 2020 estuvo muy guapa. Y bueno. Estuvo bien que Panini hiciera eso. La verdad que esta edición limitada de Reinier no la llegué a entender. Vale, aparte de todo esto, de la temporada 19-20, tenemos todo esto. La firmada de Saúl, que la conseguí gracias a vosotros. Me tocaron dos de estas en el sorteo de las ediciones limitadas y la otra la cambié por Rodrigo. Me equivoqué, debí cambiarla por Varane, pero bueno, es lo que hay. Ahora me toca conseguir a Varane, que me va a ser prácticamente imposible. Y luego tenemos aquí la de Karim Benzema, que para mí esta es la mejor de la colección. Este Benzema firmado me encanta. La verdad, el color de camiseta encima es como perfecto. Y eso que está este Saúl, que nos tocó en el sorteo. Pero bueno, ¿cuál es vuestra carta favorita de la colección 19-20? Os leo Messi, a ver qué decís. Y vamos a por la 2021. Vamos a por la 2021, ya estamos acabando. Solo te queda un álbum, sí. Solo nos queda uno, la 2021, y hago el sorteo, ¿vale? La 21-22 lo dejaré para el vídeo de la colección completa de la 21-22, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos temporada 2021, la del año pasado. Benzema firmado, muchos decís Benzema firmado. Muchos decís Karim Benzema firmado. Bueno, pues vamos a la 2021, que este fue un año también un poco cambio radical en cuanto a diseño. Ostras, no tengo ningún sobre. Me acabo de dar cuenta sin abrir. Bueno, no creo que me cueste mucho conseguirlo, pero estaría bien saber eso. Vale, el Deportivo Alavés por aquí. Primera vez en la historia que hay escudos. Sí, el Messi Platino también era muy guapa de la anterior colección. Bueno, esto no sé por qué tengo esto así, pero bueno, lo tengo puesto ahí, la verdad. Porque es que al final, atrás del todo, ocupa un montón. Bueno, esto sí que lo voy a pasar súper mega rápido. Bueno, Diego Costa que se acabó yendo esta temporada. Más que nada porque al final. Bueno, última temporada de Leo Messi con el Barça. Estas sí que son del año pasado. Muchos de vosotros seguramente visteis vídeos ya de esto o tengáis la colección. Entonces tampoco quiero enrollarme. Quien quiera ver los equipos, que lo pause. Asraf, háblame por Instagram. Zorro, gracias por suscribirte. Ahí tenemos a Leibar, última temporada en primera. El Elche que se acabó salvando el año pasado. Fidel, menos mal que le dio al palo en el penalti contra el Atleti, porque si no, probablemente no hubiese ganado la liga al Atleti. El Granada por aquí. El Huesca, que también descendió. No sé si fue el primer equipo en descender. Con Rafa Mir. Ahí está. El Levante también por aquí. Morales, como no. El Real Madrid, peleó la liga hasta la última jornada. Hazard, Vinicius y compañía. Bueno, Hazard poco. Los Asuna. Tenemos también la Real Sociedad. Colección 102%. Esta, claro, este vídeo lo visteis, ¿no? La colección al 102%. Épica. Épica. Épico vídeo y épica colección. No muchos tienen esta colección tal y como la tengo yo. Tengo cartas únicas, exclusivas, que tienen como mucho 5 personas y otras como mucho 50. No es broma, ¿eh? Obviamente no son cartas verdaderas. Bueno, cambio radical en el diseño de los ídolos. A mí personalmente me gustaba más lo de antes, pero bueno, esto es lo que hay. Vamos allá a Marco Llorente y tal. Nino. También tenemos a Carvajal. Mola que implementen también un poco de segundas equipaciones y tal. A mí me moló eso.
Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, el de Rubén Alcaraz. A mí eso me gustó. Estas, feísimas todas, no me gusta ninguna. Cromos con poses, no, por favor. Cromos con poses, no. Horribles, terribles. Los diamante, bueno, no estuvieron mal, pero bueno, sin más. Pedri ahí, de las primeras cartas en el Barça. A mí, Rodrigo, esto es lo que os digo, de que Rodrigo, ¿cuántas veces lleva saliendo diamante? O sea, sale esta temporada también, la anterior de la anterior. Fede Valverde también ese año, que es como, ¿por qué? Pero bueno. Factor gol, a mi sección, para mí sección feísima, no me gustó nada. En fin, no sé, esta temporada no me convenció muchas cosas. En cambio, sí que los supercracks, la vuelta al negro, me gusta. Y los superhéroes, cada vez menos, bien, guay. Sí, eso, voy a comentar el tema de los ratios, ahora lo comento, ¿vale? Pongo el álbum aquí de la. Bueno, pongo una cosa de la temporada de este año y lo comentamos rápido, ¿vale? Antes de hacer el sorteo y antes de irnos a ver la Fórmula 1. Ansu Fati por ahí, supercrack. Vinicius, también super. Joder, no me acordaba que Vinicius tenía supercrack del año pasado, tío. Y los balones de oro, que a mí personalmente sí que me gustaron. Tenemos aquí a Oblak, eso sí, la imagen de Oblak, por ejemplo, no me convence. Que solo lo sacaron este año. Jugadores como Joao Félix, dos supercracks, uno con la primera equipación y otro con la segunda, también variando las puntuaciones. Luis Suárez, balón de oro brutal, me encanta. Este Messi también está muy chulo. Ramos no me convence. Benzema está bien, primera vez que Benzema salía en balón de oro normal. Y primera vez en la historia con balón de oro, Excellence. Ahí está. Y la carta invencible. Bueno, cada vez más y más balones de oro, como veis, pero bueno. En fin, eso ya sabéis que no me gusta nada. Ahora vemos esto. Tenemos el plus entrenador aquí de todos. Y los nuevos ídolos, que ya ni me acuerdo cuáles son. Como vemos, ya no había. Ah, mira, el año pasado ya no había top nuevos fichajes. Ya directamente los nuevos fichajes eran como las cartas actualización. Kubo, Carlos Fernández, Papu y Johnson, los nuevos ídolos. Nuevo guantes de oro bono, merecidísimo. Capu. Araujo, nuevo diamante. Musa, que se equivocaron en el nombre y no lo corrigieron. Vencedor, eso es algo que no entiendo. Y lo que sí que me gustó esta temporada, esta sección de impacto, fue de mis favoritas. Muy chula. Lemar y Dembélé. Nuevo supercrack más que merecido para Llorente, Casemiro, Nesiri y Raúl García. Más impacto por aquí. Nueva serie que, insisto, me moló mucho. Y esto para mí fue terrible. Tres nuevos balones de oro. Una fantástica, que es una especie de nueva invencible. Por mí que la quiten ya, no me gusta nada, no me dice nada. El nuevo balón de oro fue Modric y el nuevo balón de oro firmado, en mi opinión injusto, de Frenkie de Jong. Pero por favor, que quiten la fantástica o que le bajen el ratio, tío. Que pongan la fantástica como un supercrack, tío. Pero que no sea como un balón de oro, de verdad. Bueno, las ediciones limitadas, que tengo todas, pero ya sabéis que las firmadas, a mí me gusta. Dejarlas fuera del álbum, pero como estos últimos años eran bastante fáciles, pues he conseguido una copia de cada. Lo que pasa es que de Ter Stegen tengo por ahí aparejo repetido y estoy intentando cambiarlo para conseguir ese Ter Stegen otra vez. Pero bueno, las otras sí que las meto ahí en el álbum, como veis. Ahí están todas. Sacaron las rookies, las ediciones limitadas rookies. Creo que había una de Pedri. Ahí está la de Pedri. Y bueno, aparejo firmada. Gerard Moreno. Y tal. No me gustó esta temporada que salió firmada de Griezmann y de Ter Stegen del mismo equipo y que hay 8 ediciones limitadas en los sobres premium. O sea, mínimo te tienes que dejar otros 40-50 pavos en sobres premium. Pero bueno, en fin. Vamos con las actualizaciones y nuevos fichajes. Vale, vemos aquí estas de rapidez. No os fijéis en lo de arriba, ahora lo comento. Y tenemos todas estas actualizaciones del Barça, Atleti y nuevos fichajes como ese Dembélé, Saponjic en el Cádiz. Ahí vemos más. Kubo por ahí, Isco, Militao, Idrissi, Papu Gómez. Y acabamos con el Villarreal de Jeremy Pino y Ferninho. Esta temporada me dio por. Pues bueno, aparte de las ediciones limitadas, estas que os digo que salen luego más adelante en la revista Jugón, como Ilaix Moriba, me dio por hacer una predicción de balones de oro y bueno, fue un vídeo súper visto, de los más vistos de la historia de mi canal.
Y bueno, muchas las imprimí en una versión de calidad muy chula. Y bueno, hay algunas que ni yo tengo, hay algunas, no me acuerdo cuáles, pero que no las regalé, la verdad. Y tengo el balón de oro de Crolomolo, el balón de oro de Crolomolo firmado, mi balón de oro y mi balón de oro firmado. O sea, tengo todo, bueno, casi todo lo posible, ¿no? más que nada porque a mí me faltan incluso algunas. O sea, la colección en vez de 102 sería 103%, pero bueno. En fin, y esto es todo lo de la temporada 19-20. Ya las firmadas serán más fáciles de conseguir, pero bueno, no obstante, aquí las tengo otra copia de cada, como ya os digo, que me gusta tener fuera del álbum, aunque puede que se vayan al nuevo álbum que me he comprado. A ver. A ver, un segundito. Ter Stegen, ¿me enfocas, porfa? Pues no quiere, bueno, da igual. Ter Stegen, Griezmann, Martin Odegaard, Parejo y De Jong han sido las firmadas del año pasado. Dicho esto, ya hemos acabado con todas las colecciones. Faltaría solo. Faltaría solo la de la temporada 19-20, ¿vale? Que no la voy a enseñar entera porque voy a reservarme para hacer el vídeo, pero antes quiero que antes de hacer el sorteo, ¿vale? Que ya os veo con muchas ganas de la caja entera de Adrenaline. Quiero deciros un par de cosas, ¿vale? Sobre la colección de Adrenaline. Lo primero de todo, no sé si tengo aquí. Vale, espérate, un segundo. No lo tenía preparado esto, porque se me ha olvidado. Pero, ¿os acordáis? A ver. ¿Os acordáis que hice una predicción? ¿Vale? No, no, se viene, no, esperad. Antes de comentar eso, un segundo. Ahora se viene el sorteo, sí. ¿Os acordáis que hice una predicción de balones de oro y nuevos supercracks? Que había un chico, Sergio, que me ayudó, ¿vale? A hacer la predicción. Me ayudó mucho con el diseño de los balones de oro. Bueno, pues resulta que este chico, Sergio, ha hecho un vídeo de cómo hacer los balones de oro. De Adrenaline, ¿vale? Ya sabéis que yo este año no iba a hacerlo, aunque supiese hacerlo y tal, no lo iba a hacer y cuando digo una cosa lo cumplo, pero Sergio pues ha querido hacer el vídeo y aquí lo tenemos, ¿vale? Pues lo voy a pasar por el chat y a ver si luego me acuerdo, a ver si no Sergio, si Sergio estás por ahí, recuérdame luego por Instagram sobre las 9 o 10 de la noche. Que lo ponga en la descripción, ¿vale? Os lo dejo por ahí. Si hay alguien que quiera hacer el balón de oro. Ah, vale, pues eso. La cuenta es esta. La cuenta es esa que ha comentado, ¿vale? Si alguien quiere pasarse por su vídeo para saber cómo hacerlos, pues genial. La verdad es que quedan perfectos y muy chulos. Ya sabéis que yo este año, pues, no quería hacer tutorial. No me sentía cómodo. Y mejor descansar y volver más fuerte para el año que viene, si es que me apetece, ¿vale? Dicho esto, agradecer como no a Sergio, porque gracias a él salió el vídeo adelante y creo que quedó muy guapo. De hecho, el vídeo creo que va por más de 70.000 visitas o algo así. Así que se lo agradezco un montón. Y ahora, última cosa antes de ir a por la caja actualización del sorteo. Quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Estos son las Momentum que tengo, ¿vale? Ahora mismo. Está por llegarme a Aubameyang, pero bueno, si hay alguien que lo tenga y lo cambie, igual me interesa para conseguir las otras. Y aquí tenemos las firmadas. Os dejo esto por aquí de fondo mientras os comento una cosa. Gracias, Matías. Últimas oportunidades para participar, ¿eh? En la descripción todo. O sea, ahora, bueno, habrá vendaval de suscripciones y cosas, pero bueno. Importante, han cambiado los ratios de los balones de oro en las cajas de actualización. Sí, ahora estas cajas de actualización como la que estoy sorteando, bueno, como la que estoy sorteando no lo sé, porque en la cromería no sé si todavía tienen de las antiguas. Si tenéis suerte y tienen de las antiguas, tenéis los ratios anteriores. Pero por lo visto, Panini ha vuelto los ratios antiguos. Ahora, si la caja de actualización es muy reciente, solo viene con dos balones de oro. Sí, dos balones de oro. En vez de los 5 a lo que habéis visto en los 300 sobres que abrí, que era espectacular, pum, pam. Lo han cambiado. Solo dos.
Así que, bueno, lo digo porque cuidado, si compráis cajas de actualización, puede que no sean de las chetadas, es lo que hay. Os dije que aprovecharais, que compraseis cuanto antes en la cromería. No sé si todavía les quedan de las antiguas o no, no tengo ni idea. Y es lo que hay, ¿vale? En fin, dicho esto, vamos a por el sorteo, ¿vale? Voy a guardar todo esto rápido y hago el sorteo de rapidez. Últimas oportunidades para participar por YouTube, porque por YouTube, porque por Instagram he cerrado hace un rato, ¿eh? Por Instagram, todo lo que no tenga apuntado ya no entra, lo siento. Os dije que ya hoy domingo por Instagram no podía, no iba a aceptar más participaciones, ¿vale? Bueno, dicho esto, meto aquí todas mis especiales. Esto es una cajita en la que guardo mis mejores cartas. Vale, meto aquí las Momentum hasta conseguir las siguientes. Y no me enrollo más, chicos. Un segundo. Tengo que... Voy a poner un momento mi cara para buscar la página y eso para hacer el sorteo. Vale, me vais a permitir un momentito. Mucha suerte a todos. Participa mucha gente, ya lo digo. Y si no toca, lo siento, pero es lo lógico. O sea, cuando participan más de 1000 personas, ahora vais a ver cuántas participan en total. Hay que tener mucha suerte, sinceramente. Voy a dar 2 ganadores. El primero es el ganador de verdad y el segundo es el suplente. En caso de que el primero no reclame el premio, ¿vale? Pues se lo daría al segundo ganador, ¿vale? En caso de que nadie reclamase el premio, ni el primero ni el segundo, lo volvería a sortear una vez más. En ese caso, seguramente en directo, en otro directo que haga, ¿vale? Así que mucha suerte a todos. Gracias a todos por participar. Sin vosotros esto no sería posible. Y estoy haciendo tiempo porque la página me carga lento, ¿vale? No porque quiera alargarlo hasta... Porque yo quiero irme ya. O sea, yo voy a ser sincero. Yo quiero irme ya porque empieza la Fórmula 1. Hay 20 minutos todavía de margen. Pero cuanto antes mejor. Voy a ir sacando la lista de Instagram, ¿vale? Por Instagram, muy importante, hay muchos que no habéis cumplido todos los requisitos, así que no entráis en el sorteo. Esto no lo hago... Bueno, sí, lo hago porque me apetece, pero sobre todo, sí, tío, si hay 3 cosas que hacer, hacerlas. Esto es muy importante, porque si no, no vais a entrar en el sorteo y a mí me da igual. O sea, a mí que participen 200, que 300, a mí me da igual. Mejor para los 200, ¿no? Así que en ese sentido, por favor, cumplir bien los requisitos, leer bien los requisitos, importante, ¿vale? Aquí tengo todos los de Instagram. Lo digo porque en Instagram participan 156 personas, si no me equivoco. Vale, espérate. ¡700 likes hemos llegado! Muchísimas gracias. O está a punto. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Está cargando esto, ¿vale? Quiero enseñaros la página, a ver si puedo. Bueno, espérate, voy a buscar el del vídeo de los 300 sobres. Siento la tardanza, pero como mi ordenador pues tira lo que puede, ¿vale? Igual en un futuro me compro otro. Vale, ya está casi, ¿vale, chicos? Un segundo, perdón. Quiero que veáis... Vale, ahora vais a ver. Ahora vais a ver. Os pongo esto. A ver si se cambia la escena. Un segundo. Gracias a quien se haya suscrito. Se... Vale, ojo, no me veis. No me veis la cara. Un segundo. Ahora me veis la cara. Aquí tengo la página del sorteo, como veis me está yendo súper lento. Aquí tengo que poner la URL del vídeo de los 300 sobres. El problema es que esto no me deja ir a mi canal. Bueno, se supone que ya se ha puesto, entonces ahora voy a ir a mi canal, ok, y voy a ir a mi canal, voy a coger el link del vídeo de los 300 sobres. Van a aparecer todos los comentarios aquí y vais a ver que hay una barbaridad. Toda esa gente que esté suscrita, que haya dado like y cumple los requisitos, estará metida ahí. Y añadiré a los de... que eso lo voy a hacer ya. Voy a añadir los de...
Voy a añadir los de Instagram, ¿vale? Todas estas personas son las que han participado por Instagram, ¿vale? He copiado el mensaje, como veis, y lo pego aquí. Intento hacerlo lo más rápido posible, chicos. Lo siento. Ya veis que esto no da para más. Es un suplicio, pero es más para mí que para vosotros. Como veis, estas son las 153 extra entrais, que son los que tienen la doble oportunidad por Instagram. Ya lo sabéis, hasta ayer se podía participar por Instagram. Y a ver si me deja esto. Tendría que haberlo dejado preparado para el directo, pero claro, no pensaba que me fuese a ir tan lento. Vale, ahora 300 sobres. Chicos, mucha suerte. Ya queda menos, ya queda menos, ya queda menos. Gracias a todos los que os hayáis suscrito, a todos los que hayáis visto el vídeo de los 300 sobres, que es simplemente brutal. Ha llegado a más de 5.000 likes. Uy, más de 5.000, a casi 5.000 likes. Ahora sí, control C, control V, chicos. Muchísima suerte a todos. Vamos a filtrar duplicados. Si carga. Y bueno, Get YouTube Comments. Vais a flipar con la cantidad de gente. Por cierto, quedan 5 suscriptores para los 23.200. Estaría genial llegar y que esto subiese justo cuando se diese el ganador. Vais a flipar con la cantidad de comentarios que hay en el vídeo y gente que participa. Ya veréis. Si carga esto. Que me está dando mal rollo, que no cargue, que no suba, porque tiene bastantes más de 100 participantes. Pero bueno, se toma su tiempo, tiene que ver que todos estén suscritos, tiene que ver que todos hayan dado like, etcétera, etcétera. Así que bueno, me podéis contar qué tal os va. Vamos a ver. Bueno, se toma su tiempo, eso me gusta, me gusta. Eso es que está cargando a tope. Y nada, lo dicho. Dos, la primera persona que salga, ¿vale? Ahora le voy a dar, cuando cargue todo, le voy a dar aquí a Start, ¿vale? Y la primera persona que salga, esa es la que ha ganado la caja, ¿vale? Me llevará directamente a su canal y luego ya buscaré yo el comentario que haya puesto para pedirle bueno, su Gmail, su Instagram o algo para que me pase sus datos por privado. Madre mía, pero ¿cuántos comentarios? Vale. Atención, todas las personas que se han apuntado al sorteo, 1.377 por YouTube y 153 por Instagram. Vale, chicos, no me enrollo más, suerte a todos. La primera persona que salga, esta de aquí, será la ganadora o ganador del sorteo. Y, ojo, Lucas 2011 Pro YT ha sido el ganador de la caja de actualización, ¿vale? Y ahora voy a tirar otra vez la ruleta para un suplente, por si acaso Lucas no reclama la caja de actualización, ¿vale? Enhorabuena, Lucas, suplente. Vamos a ver, ahora vamos a ver el canal de Lucas. Suplente para. Vamos allá. Pues suplente para Reki Crack 2011. Enhorabuena, Lucas, que a ver si nos deja ir a su canal de YouTube, ¿vale? Este es el ganador del sorteo. A ver. Pues mira, así empezarán todos mis vídeos. ¡Ojo! Pues espero que te hagas un vídeo de la caja, ¿eh? Lucas, espero. Lucas, hazte un vídeo de la caja. Lucas, hazte un vídeo de la caja. Enhorabuena, Lucas. Gracias a todos por participar. Ojalá y Lucas haga un vídeo de la caja para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Mejor imposible. Así que nada, enhorabuena, Lucas. Y gracias a todos por participar. Era muy difícil, chicos, más de 1.500 personas. Dejar de quejaros y de llorar es lo lógico. La posibilidad es muy, muy baja. Pero quedaros con que por lo menos estoy intentando traer los máximos sorteos para que, bueno, podáis tener la opción como Lucas de ganarla, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos por verme el especial 20.000 suscriptores. Nos hemos quedado a 5 de los 23.200. Gracias a todos por suscribiros. Gracias a todos los que dais like. Gracias a todos los que hayáis participado. Y gracias a todos por el apoyo. Espero vernos en próximos directos.